Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ya estamos aquí un nuevo domingo más para hacer el programa más facher de todo YouTube, eh, eso seguro. Bueno, una semana bastante movidita. Hay mucha incertidumbre. Están pasando muchas cosas en el mundo. Eh, creo que todo el mundo está más o menos puesto con lo que pasó ayer en, en Israel, el lanzamiento. De artefactos explosivos, misiles, drones explosivos, misiles de crucero y todo tipo de, de artilugios armamentísticos en contra de Israel, y está el mundo cada vez eh, sumido más en una, en una incertidumbre, y no solo el mundo, sino también España. Mientras tanto, pues tenemos a Pedro Sánchez de gira pidiéndole a los países como Noruega que reconozcan el estado de Palestina como un país. Esto es lo que lo que venimos. Eh, viendo y lo que os vamos a contar hoy también, sobre todo muchas cosas más, porque ya sabéis que nosotros hacemos programas que son un poquito atemporales, ¿de acuerdo? Bueno, quiero daros un saludo a todos los que estáis por aquí, eh, que eh, dejéis vuestro like, tanto si estáis en directo como si nos estáis viendo en diferido. Muchísimas gracias, una nueva noche de domingo por contar con vuestra presencia y por eh, ponernos eh, a nosotros y elegirnos como... Eh, vuestro programa de cabecera de, de YouTube los domingos. Y sin más dilación, después de esto, Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, ¿Todo bien? Eh, ya hemos visto que te has quitado la perilla, estás volviendo la barba. Yo me, me rapo de cuando en vez. Sí, Pero sí, así. sí. Esto está bien, oye, para que tú veas, a la gente le gusta cambiar de vez en cuando el look. La barba es una cosa que cuando viste mucho camiseta negra, al final la piel se va cayendo y parece como que tienes caspa. Entonces, al final, por mucho que te laves la barba, es un eh, follón. Entonces, de vez en cuando me la rapo. Es así. Yo, desgraciadamente, no sé lo que es eso porque como no tengo barba, pues no se me caen en las camisetas. Rao. Hombre, claro, puede ser que mucha gente haya visto alguna vez eh, recogerse a, a Baltasar Garzón de fiesta y diga, eh, pues sí que tiene caspa de esa blanca en la ropa, pero no, no es. Esta noche vamos a hablar de muchas cosas. Eh, en un programa... Muy atemporal. Eh, si queréis que os expliquen que Irán ha devuelto la pedrada que le tiró Israel, pues lo podéis ver porque lo van a contar 150 veces. O sea, eso no hay ningún problema. Claro. Esto va de otra cosa. Y casualmente, fíjate si tenemos ese don de la preconocencia, hoy nosotros vamos a hablar de nuestras fuerzas y cuerpos de inseguridad del Estado y sobre todo a desmontar ciertos temas al respecto del ejército. Y este es un programa. Eh, que se lo voy a dedicar a dos seres vivos. A uno le llamo Evillitas, nombre en clave, y al otro le llamo, que este sí que nombre es más en clave, es Green Cat Paul. Entonces, estas dos personas eh, que me tienen bastante al día de toda la temática militar, pues vamos a contar cosas aquí que no vais a leer en ningún sitio de la prensa. Pero vamos a ver. Como aquí se habla mucho de guerra y todo esto y tal, y de los videojuegos, del Call of Duty y todo eso, porque la gente se piensa que ir a la guerra, pues es como el Call of Duty, es algo así. Y luego resulta que es bastante distinto todo esto. ¿no? Entonces vamos a hablar de cosas muy distintas y vamos a empezar el programa de forma muy distinta. Muy distinta. Por ejemplo, ¿queréis buscar una imagen? Entonces hay mucha gente que se dedica a coger imágenes y a hacerlas dinero. Y uno de los que más imágenes acapara. En nuestros buscadores es este que se llama Alami, entonces casi todo lo tiene lleno de marcas de agua, parece algún tuitero de investigación o ¿no? marcas de agua. Y entonces te pone en la explicación de esta imagen, líder de la extrema derecha del partido, que es el de las muletas. Este bueno, era. bien, eh, bueno, por cierto, eh, por cierto. Hoy es el Día de la República y es también el cumpleaños de don Santiago Abascal. Así que muchísimas felicidades tanto a Santiago Abascal como a todos los subcampeones de este país que abogan por el tema de la República y celebran el aniversario de la República. Es algo así Pero, como celebrar el, el aniversario de, de que. No fue sé, todo un éxito. Sí. Fue un cúmulo de. Un cúmulo de aciertos uno tras otro sin sí, 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 parar, sí. parar. Sí, sí. Sí, sí. De hecho, si sí, esa imagen de el líder de la extrema derecha, extrema derecha, el Santiago Pascal, la imagen de la inmigración en España sería esta. Bien, bueno, tenemos aquí un titular de La Bandera que dice un detenido magrebí tras apuñalar a un abuelo con su nieto en brazos después de que le pillara robando en su coche. Esto es un no parar. O sea, yo llevo toda la semana publicando todo este tipo de, de noticias, no damos abasto con las noticias de los hechos aislados, tales así que incluso voy a hacer un pequeño sondeo aquí. Eh, si la gente le parece bien, que diga sí, y si le parece mal, que diga que no. estoy planteando en hacer un noticiario de noticias o de hechos aislados semanal, recopilando todo, todo, o sea, todo lo que se haya podido eh, ver o contar de, de, de lo que haya pasado durante la semana. Eh, y contaros un poquito los casos en, en profundidad, porque aquí vemos los titulares pero es que los casos de verdad que son dignos de... ¿Tiene de, algún de... spoiler? Eh, ¿Un spoiler? ¿Spoiler? Sí, sí. sí, sí hombre, claro. Spoiler, sí, ¿Desde embargo. el domingo? Sí. Que hicimos Equipo F hasta esta tarde, yo tengo 1.885. Pues es, que es, una, es que es una barbaridad, o sea, pero es una barbaridad. Yo que... Bueno, la gente... <coughs> Tiene una, una percepción un tanto, un tanto extraña de las personas que nos dedicamos a esto. Hay mucha manera de dedicarte a las redes sociales. Yo particularmente le echo muchas horas a esto porque es continuamente estar sondeando las redes sociales, buscando, buscando noticias, hasta que pum, lo pillas y, y, y encuentras cosas como lo de la noticia de, de, de un jovenlandés. Bueno, qué coño jovenlandés, un marroquí. Eh, que ha sido detenido en 48 horas eh, dos veces en Navarra por intentar atropellar a un policía local. Y, y el tío, pues iba con un coche de alta gama, sin carnet de conducir, se daba la fuga, se resistió a la detención. Y eso, si no, llego a, si no llego yo a estar ahí, ¿eso pasa desapercibido? Pues mira, lo publiqué, más de medio millón de visualizaciones en Twitter. O sea que es que. La cantidad de cosas que pasan en este país y no nos enteramos y, y, y pasan desapercibidas. Hubo y un tiempo donde poníamos muchas y muchas de las que no ponía luego hacía un vídeo y, y, y las leía así, me tiraba 50 minutos leyendo ahí, casos aislados. Y ya últimamente, como son tantas. O sea, no habría forma de hacer un programa de cuatro horas aquí y habría que hacer otros dos programas de otras cuatro horas solo por leer los titulares. Efectivamente. ¿no? Es que por eso, como, como aquí leemos los titulares y no pormenorizamos, pues es, es una pena no contar cosas como este caso donde iba un señor, un señor mayor de cerca de 70 años, con su nieto en brazos, aparcó su coche, que era un descapotable, eh, se fue a hacer unas gestiones y cuando volvió se encontró a un. Bueno, es que yo ya no sé, porque a las personas negras se le puede decir personas negras. Esto yo no sé si le puede decir eh, el gentilicio de marroquí. Yo ya no sé, eso me tienen que dar la autorización a algún marroquí. Había rajado la capota, se había metido dentro y estaba robando una mochila de mil euros. Claro, cuando llegó el señor le dijo, Oye, ¿tú qué haces ahí? Y le dice, Este coche es de un amigo. Y dijo, Bueno, eso es imposible porque el coche es mío, yo no soy tu amigo. Pues toma punchazo por tú. Y le pegó un pinchazo en el. Eh, en, en, en el brazo y salió corriendo. Oye, ¿te voy bien? Eh, el hecho de que en España, con nuestras condiciones climáticas, sí. no se vendan descapotables. <laughs> o sea, se venden más descapotables en Suiza o en Dinamarca que en España. Pero tiene una lógica. La gente tiene pavor a que te roben. Sí, y además tiene una lógica lo de los descapotables. Yo he tenido un descapotable, un mega descapotable, y os digo que para España, yo no lo aconsejo. O sea, no sé. Porque en realidad tú dices, uy, oh, para el veranito, no. No, para el verano no es. Pero que educacionalmente es un, es un auténtico sí. drama. Entonces, sí, claro, sí. si tú quieres coger eh, prensa subvencionada con dinero público, si te das cuenta, arriba en público han cambiado mm. la I. Sí, por una persona con una bandera de, un, de la bandera. Una mierda ahí. Y entonces, ah. la preocupación de el diario público, que esto es del Partido Socialista, financiado con dinero público de Jaime Robles, dice tal que así. A Bascal, el líder de la ultraderecha, invita al palco de los jugadores del Madrid. Invitado será, es que no se ve bien. Invitado, ¿no? Sí. Ahora. Invitado al palco de los jugadores del Real Madrid. Y entonces, exactamente igual que en Marino Aleda, el diario se pone a ver qué jugador puede ser el que le había invitado. Uh, yo, 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 Carvajal. No, no sabe exactamente cuál es, pero dice que en la terna de los que hay, que descartaban a uno porque habían visto que le votaba al PP. Pero perseguían el hecho de que. Uy, yo, yo apostaría, yo apostaría por Carabajal. Sí. No sé, pero fíjate, fíjate. De hecho, incluso dicen que a él no le interesaba mucho el fútbol, que no sabíamos por qué estaba ahí. Y yo le diría a los del diario público, yo no he visto nunca a nadie del Partido Socialista que le interese el fútbol femenino y mira, salen todos en Twitter diciendo cosas. Y, 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 a, y a ver si me resuelves una duda, Raúl. Estos que hoy celebran los del Día de la República, yo es que he visto a Rufián eh, y a un montón de gente separatista, independentista y tal, eh, celebrando el Día de la República. ¿Rufián? pero o sea, Rufián, Rufián, sí, sí. Pero esta gente, ¿por qué celebran la República Española? Pues no se quieren separar. Bueno, lo de la República Española tiene una, una parte muy cachonda que, que sí. no se cuenta, nunca se cuenta lo que fue la República Española, no solo ya en datos, que jamás en la historia se ha trabajado menos en España, porque estaban siempre de huelga, eh, la época de mayor número de asesinatos políticos, eh, no había justicia, luego cuando se ponen urnas para votar, ganaron los de la derecha. Y entonces dijeron, no, 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 votemos otra vez. O sea, en cinco años se votó tres veces. Y luego no dejaban presentarse, por ejemplo, en la provincia de Cuenca, no se podía presentar un candidato que se llamaba Francisco Franco. Y tampoco querían que se presentase un señor que se llamaba José Antonio Primo de Rivera, que no dejaban que fueran las listas. Y, y entonces, aquí hemos leído, hemos hecho, hemos hecho algunos programas donde hablamos de, de los censos, de cómo eran las votaciones, se repetían las votaciones y de repente todo el pueblo le votaba a los partidos de izquierdas, mágicamente, aunque se hubieran quemado los votos. ¿no? Aquí hemos estado el señor David y yo en la guardia. Hoy me ha, gustado, me ha gustado bastante el speech, de, el pequeño discurso que ha hecho Abascal. Me ha gustado bastante eh, por la forma campechana en la que lo ha hecho. Eh, la campaña, creo que ya van viendo lo complicado que va a ser sacar un diputado. Hoy lo ha vuelto a dejar caer que puede ser que no. Mientras tanto, la democracia avanza en la comunidad vasca. Mientras tanto, la Junta Electoral Central sigue sin hacer acto de presencia en las elecciones. Oye, Raúl, por cierto, al hilo de, de este titular, eh, de la bandera también, qué maravilloso periódico, superfacha. Jóvenes pro de Bildu impiden violentamente una mesa informativa de voz en Azpeitia, Guipúzcoa. Oye, Raúl, eh, hay que comentar a la gente que, bueno, en Twitter nos acusan de que cuando vamos a los sitios no avisamos ni nada vamos a estar el 18, a partir del 18 vamos a estar por la por la comunidad vasca. Eh, gente viene a saludarnos a los hoteles y a todos los sitios? Ya, pues no sé. Eh, estoy recibiendo muchas amenazas. Yo creo que podría ser el primer viaje donde a lo mejor nos agredieran o algo. Porque eh, el nivel El ambiente, de... el ambiente es sí. el ambiente que quiere Bildu, que es el que manda en sí. las calles, en la comunidad vasca. Sí. Y entonces el ambiente está bastante turbio porque, si te das sí. cuenta, ni hay detenciones, ni la Junta Electoral sanciona ni el resto de partidos políticos condena la violencia. Por lo tanto, cuando se ve bien que se puede agredir a alguien, pues, ¿qué creéis que va a pasar? Entonces, ya ha habido, tenemos, ha habido ya tres casos. Sí. Y mí, de botellas, y entonces, me claro. Gusta este, un, un pequeño inciso, Raúl. Eh, a mí me gustaría hacer un llamamiento a Vox, de verdad, eh, de que eh, ya está bien, yo creo que ya está bien el, el tiempo donde se puede agredir a las personas que están dentro de las carpas. Hemos visto también agresiones en Cataluña por parte de eh, una persona negra y una persona magrebí, ¿vale? Intentando agredir a unas personas mayores que estaban allí, intentando agredir también a unas mujeres que habían en esa carpa. Es algo que se está convirtiendo en normal, que lleva siendo normal desde hace muchísimo tiempo y yo de verdad, que lo he dicho en Twitter y lo digo aquí, abogo porque Vox forme un grupo. Eh, o encuentre algún grupo de personas que sean afiliados, que tengan buena preparación física, que sepan autodefensa y que los llamen para escoltar esas carpas informativas en sitios tan complicados como en algunas localidades de Cataluña. O de la comunidad vasca o de algún sitio en concreto. Lo que no se puede permitir es que constantemente vayan personas allí a dar la cara y que vengan sujetos de estos a intentarles agredir y que no tengan defensa de ningún tipo. O sea, es que ya está bien. Una persona me ha dicho: no es que eso sería darle la razón, que no se puede responder de esa forma. ¿Cómo que no se puede responder de esa forma? Es que ya está bien de la, de la tibieza. Si a ti te intentan agredir, tú tienes todo el derecho del mundo de intentar defenderte. Y si es además, una pequeña falla. Bueno, yo de verdad, pues yo estoy cansado. Es que ¿No yo he estado estoy cansado? conmigo sí. en Ceuta y en Melilla. Sí. Entonces, una de las veces que yo hablé con un guardia civil de Melilla, me decía que allí, tanto la prensa como las ONGs y todo el mundo de la extrema izquierda y de la izquierda, tú puedes grabar una escena sí. donde tú me atacas a mí y entonces yo me defiendo, pero tú solo sacas esa parte y entonces soy yo el que te pega a ti. Bueno, pero para eso es estaría allí grabando todo el rato y, to y en todo momento. Obviamente lo utilizarían en contra. Pero, ¿sabes qué? Además, sería una medida disuasoria. Porque la, pregunta, cuando... lo, la pregunta que es, o sea, eh, en tiempo electoral, o sea, nuestra carta magna deja bien claro legalmente cómo ha de ser las votaciones. O sea, está cristalino, cómo se debe de votar, eh, la mediación, eh, etcétera, etcétera entorpecer un acto político es un delito penal sí, claro ¿Es Entonces, un delito? todas estas personas en tiempo de campaña que vayan a insultar o increpar a alguien tienen que ser detenidos ¿eh? y eh, obviamente juzgados como delito penal lo que pasa es que, digamos que si esto para que veáis el ejemplo si van 15 tíos a liarla a un meeting de Bildu estos van a la cara, o sea los sacan esposados en la tele Sí, 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 sí. Pero vienen unos mierdas de siempre a pegarle a los de Vox. Y es como la prensa ya dice, grupos antifascistas ¿Aló? que son pero, grupos antifascistas. Sí, pero, pero es porque está normalizado, Raúl, y entonces parece que, que es normal y que y además que venden el argumento de que es que van a provocar. No, mire, usted no van a provocar. Todos los que van a intentar agredir a las personas que están en las carpas de Vox o en los mítines de Vox, nada más que hay que verlos, solo hay que ver a los averchales estos que estaban ahí. De verdad, si habéis visto los vídeos, eh, os invito a que lo veáis, eh, cuerpo escombros, pintas de yoncarras, eh, eh, maleantes, basura social, de verdad que además les hacen un favor mencionada. a Vox. Les hacen un favor a Vox mostrando el tipo de gente que le molesta a Vox. Pero bueno, si hubiera ahí un grupo de 10 o 15 tíos ahí, grandes como armarios y tal, no se acercaba ni un solo de estos cobardes. Es que no se acercaba. Pero que ya está bien, a mí me, me, me jode ya y estoy hasta los cojones de que hay un sector ideológico en este país que tengamos que estar acostumbrado a que nos amenace y parece ser que no podemos defendernos porque si nos defendemos tenemos miedo de que el otro sector ideológico diga que somos violentos. ¿Cuál es el punto eh, de, de partida? ¿A, ¿A qué vamos a tener que esperar hasta que nos coja alguno de nosotros y nos partan la boca en la calle? Entonces ¿Qué? Sí, poder... ¿Alguien claro. que de una mala pedrada lo maten? Algo así. Está hay que quitárselo Complejos de encima, y, y, y si te atacan con violencia, tú respondes con fuerza bruta. Pues, evidentemente, claro que sí, ¿por qué no? Es defensa propia. Varios proletarlas agreden a militantes de Vox en Mondragón. Es que, mirad, mirad la foto. O sea, mirad, mirad qué, qué puta basura social. Mirad, niñatos de mierda. Pero volvemos eh, a lo mismo. Eh. Verás, yo a ti te puedo hacer un scratch. Lo que se llama Scratch, que es una palabra que vino a nuestro mundo político con Podemos, el jarabe democrático, lo de abajo, los de arriba, esto se puede hacer siempre fuera de la campaña electoral. Tú en campaña electoral no puedes interrumpir un mitin político, es un delito no, penal. Es un delito y es un delito electoral, además. No es cualquier cosa, pero no, sin sí, no, embargo, no. la no, Junta no. Electoral Central suele hacer lo siguiente: que es. Le ponemos una multa a Pedro Sánchez de 6.000 euros cuando han terminado las elecciones, porque siempre mete las elecciones en el BOE. O le ponemos a la portavoz del gobierno, ahora Pilar Alegría, 600 euros, porque en los viernes ministeriales hace campaña. Eh, para que veáis cómo funciona esto. España es un país que esta noche vamos a dar uno, unas, creo que unas notas un poco peculiares. Para saber hasta qué punto está España en la mierda, tenemos un ministro que se llama Oscar Puente. Entonces, Oscar Puente se presenta en la toma de cargo del presidente de Galicia a hablar de la maravilla de ministerio que tiene de obras públicas. O sea, una cosa increíble. O sea, el tío se presenta allí, se planta en la foto al lado del de que está tomando el cargo. Esto no lo habréis visto nunca. Pero el PSOE va a calzón quitado, porque como todos los medios de comunicación son suyos, ningún medio de comunicación dice: ¿Y qué hace Oscar Puente? Ahí, pues Oscar Puente fue a brindar con Champán y a hacer propaganda del Partido Socialista y de las elecciones. Es, es increíble. Entonces, nos hemos acostumbrado a que pase esto y daros cuenta que eh, al final el que va con la cara tapada aquí es la archancha. Ya sabéis que Bildu señala a la archancha como un cuerpo que hay que judicializar y que se tiene que supervisar. Sí, sí. Bildu quiere hacer una purga en la archancha de todos aquellos que alguna vez le hayan levantado la porra a uno de los suyos. Entonces, en, en, en La Guardia ha estado muy bien el acto, mucha gente esta mañana, ¿y qué pasa? Que los actos no son normales porque los tienen que acortar en espacio y tiempo para evitar la violencia, cosa que no le pasa a nadie. O sea, un, el Partido Popular o, o el PSOE montan un escenario con luces, hay unas carpas ahí de puta madre, no tienen ningún problema, y los otros es como a la carrera y a escondidas. Venga, 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 venga. Sí, a mí me tendría que, que explicar algo. O sea, supuestamente, según el discurso de los abertzales y de los separatistas catalanes, España es un país fascista. Según el discurso de esta gentuza endogámica y cateta, que la mayoría de ellos no han salido de su pequeña localidad o de su aldea, el resto de España los odia y ellos son distintos al resto de España. Entonces, ¿alguien me podría explicar, por favor, por qué una persona no puede pasearse con una bandera de España por la comunidad vasca... Porque corre el riesgo de ser agredido. ¿Y por qué varias personas, decenas de personas, centenares de personas, miles de personas, pueden pasearse por la, eh, con banderas de la comunidad vasca y cantar puta España y hay españoles que no vote por Sevilla durante dos días en la previa de la Copa del Rey? Sin ir haya... a Madrid. Sin que Cuando haya ningún incidente, sin que nadie les haya dicho nada, sin que nadie les haya insultado. Entonces, amigo, ¿quiénes son aquí los radicales? ¿Quiénes son los totalitarios? Pues son ellos. Eh, sí, si a la vista está. Es que son ellos los que odian al resto de España y, y no, no al contrario. O sea, esto es una anomalía, el que tú no te puedas pasear por una comunidad autónoma con una bandera de tu país. Yo creo que esto solamente pasa en España, no creo que pase en otros... En cuando en la selección de fútbol de Marruecos le gana a la española. Sí, en Bilbao se monta un, un aquelarre de banderas marroquíes. Sí, 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 o sea, no sí, no hubo ningún problema. Claro, porque eso no hay problema. Con, con esa gente no tienen problema, solo tienen problemas con la bandera española. Yo recuerdo aquella manifestación que vinieron los independentistas a Madrid con todos sus trapos de colorines y tal. Y nadie en Madrid les escupió. Nadie. Ni nada, eso fue, nada. Y, y eso fue en, 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 cuando estaba lo del independentismo. Cuando, a, tope. a tope fueron a Madrid a buscar lío. Hicieron una manifestación en Madrid con banderas independentistas y nadie le dijo nada. O sea, nadie le Entonces, dijo nada. Eh, hoy es un día sí. muy especial porque le han hecho un vídeo muy bonito a Pascal donde mencionan a su padre. Entonces, claro, yo siempre tengo la misma guasa porque tú puedes ver en, en las redes sociales que este país es un, es un maravilloso escaparate de cuántos tontos hay en este país. Y entonces, en ese escaparate de los grandes tontos que hay en este país, te dicen, sí, está mal el sueldo de Broncano, pero ¿y la monarquía qué? ¿Cuánto nos cuesta? Eh? ¿Vale? O, claro. Es que Miquel Zeta no ha trabajado de nada, ni Pachi, pero y Abascal tampoco ha trabajado de nada. Entonces, yo siempre, antes me molestaba, ya no lo hago, en explicar el tema de. Muy bien. Abascal ha trabajado en lo privado cuatro meses en su vida. De hecho, montó un negocio y le fue como el culo. Y resulta que ese tío, antes de los 18 años, lo meten en el Partido Popular porque en su pueblo a su padre lo amenazaban de muerte día sí, día también. Era una persona que salía de vez en cuando cuando había redadas contra ETA, señalado como una persona a matar. Y entonces él explica que con 18 años ya se mete en el ayuntamiento y le dan una licencia y puede llevar una pistola. Y entonces él dice una frase maravillosa, que es esta de aquí. Pero yo solo quería ser un escolta más de aquel hombre porque él tenía la manía de que iban a matar a su padre. Y entonces yo cuando escucho a la gente eso de «no, es que Abascal no ha trabajado», y yo le digo «bueno, ¿y cuántos de los políticos que tenemos en el Parlamento tiene la pequeña condición de que nació amenazado por ETA, de que con 18 años llevaba una pistola porque estaba amenazado por ETA y que a su padre lo amenazaban de muerte día sí y día también, para que otro político pueda compararse con él? O sea, ¿por qué Íñigo Errejón no ha trabajado nunca? Es que estaba amenazado de muerte por ETA». ¿Por qué Pachi López no ha trabajado nunca? Porque vivía como Abascal. Entonces, el vídeo, que es este de aquí, está muy bien. A mí me ha gustado otros años, no me ha gustado este. La verdad es que ha estado bastante bien. Entonces, para mí, el 14 de abril eh, supone varias cosas. Lo primero, que es el cumpleaños de este, que tenemos los mismos palos. Que este está mejor. Yeah. Que yo. Se tiene, tiene ocho años más que yo, nada más. O sea... Está fuerte, está fuerte <laughs> como el vinagre, el pavo este. Cuidado con él. ¿Eh? Y, y luego, a mí lo que me recuerda es que el 13 fue el cumpleaños de otra persona sí. y que el 14 de abril se celebra, días después, aquella carta maravillosa que decía tal que así, en el día de hoy cautivo y desarmado el ejército rojo, ay, yo pensaba que... Claro, en Burgos, el 1 de abril del 39, cuando hacen esta carta tan bonita, en aquella época tardó dos semanas en que corriera. Entonces, yo creo que el día 14 se celebra, efectivamente. No hay ningún subcampeonato más celebrado en la historia que este. O sea, eh, yo no sé si habrá algún equipo que celebre. ¿Te acuerdas de este mes de mayo, el día 28, que fuimos subcampeones, tío? Sí, sí. ¿Cómo lo celebramos? Fue increíble. Y claro. A mí no me gusta ofender, es un tema que no me gusta. De hecho, el desconocimiento y el analfabetismo español es tan grande que la gente iba a Belchite, a hacer la visita de Belchite, pensando que siempre los malos eran el Frente Nacional. Y cuando van a Belchite ya intentan no explicarte quiénes eran los malos en Belchite. ¿vale? Eh, hay, una, hay un mensaje claro. Si veis a alguien que en su perfil lleva un triángulo rojo o un trapo de estos colores, es como cuando en Cataluña veas un lazo amarillo, pues... Es la forma más sencilla y eficaz de conocer un subnormal. O sea, esto, esto no tiene falla. O sea, eh, enhorabuena. De hecho, el gran fracaso de la república fue cambiarle la franja a, a la bandera. Eso no lo entendió nadie dentro de la república. Porque hay que cambiar la insignia nacional. Si esta bandera se eligió cien años, no, mucho más de 100 años antes, eh, porque era muy visible para la Armada, pues ya sabéis que España tiene una Armada acojonante, entonces, bueno, no, Pero a mí me hace mucha gracia y os recomiendo algunos documentos muy buenos para hablar de los vascos y eh, de su superioridad, como esta película que cayó en el olvido, que se llama Amaya, y que, y que cuando había cine en España donde se podían contar hechos históricos y eso a día de hoy la gente se piensa que Belle Époque es una película histórica o las Trece Capullas cosas de estas la gente se piensa que es una historia real no o sea es que el nivel cultural en España está como está no nosotros nunca hemos sido polémicos es cierto eh, no nos ha gustado nunca crispar eh, las cosas como son de hecho la pulsera que me compré allí está aquí. ah mírala. Una, una grande libre, que una sería, grande libre, como, sería como lo diría. Y esa es la pulsera de Fatchers. Esta la pulsera de Fatchers? Que fue un exitazo en el concierto. Vamos, las vendí como churros, las pulseras de Fatchers. Y esto es una pegatina en favor de cosas. Bueno, vale. Sí. Entonces, nosotros nunca hemos sido polémicos, no nos ha gustado ahí hurgar ahí no. en, en el mal, ni nada de todo esto. Uh. Sigue la espantada oh. de los investigados por tsunami. Me encanta esta foto. <laughs> es espectacular esta foto. Podéis reconocer al típico independentista catalán, ¿eh? de esos cuando cada vez que empiezan ahí con "Utornaré más fe y yo siempre les digo, ¿No deis más por culo ya. Coger unos palos de fuego y os ponéis ahí en la frontera ahí con fraga, ahí en fraga, ahí en Castellón con Villarreal y a las que toquemos, coño, no, no. En cuanto que piensan que los va a citar un juzgado, echan a correr como si no hubiera mañana. Sí, sí, son así. Son así. Se han Madre de Dios más. bendito. Sí, sí, dueño? a todos, ¿eh? Les están dando. El... Pero bueno, lo, el trasfondo de todo esto, más allá de eso, es que, claro, a esta gente parece ser que se les está dando el soplo. Sí, son cosas a lo, que A los lo, lo, lo Rubalcabra, a los Rubalcabra, eh, escucha, Escolti, que, que te van a investigar, no me digas. Estás ¿eh? nominado. Espera un momento, espera un momento. Eh, eh, ya estoy. ¿Dónde está Nada, que acabo de... Ya, ya he llegado a Suiza. ¿Ya? Joder, me cago en la puta. <laughs> ¿Cómo se fugan a países socialistas de pro? Sí, señor, sí, me gusta, sí, me gusta. Sí. Eh. Además que se van a países baratitos, además, ¿eh? O sea, claro, a, países... a ti te dicen. Sí. No, lo que pasa es que vosotros, que habéis estado en el bar del Norris este, sois mm. nazis. Y yo digo, sí. joder, macho, yo nunca me he vestido como un joven de las juventudes de la izquierda catalana. Los camisetas. La, la estética sí. eh, se me hace familiar. Eh, Vamos la... a ver, eh, no se te va a hacer familiar. Vamos a ver, la esquerra republicana tenía unas juventudes que emulaban a las SA. Claro, yo digo, me parecen un poco a la Jürgen. Eh, sí, eh, no sé, sí. yo. Eh, es que luego tú los ves así y luego no son así, pero ellos, como cuando salieron con las antorchas y todo aquello que uh -huh. no sé si están señalando al que no es efectivamente, luego es cierto que hay que respetarlos. Sí. Hay que respetarlos porque no son de marcar a la gente y si tú, por ejemplo, tienes un negocio y eres español y atiendes a alguien en español, pues por la noche van y te rotulan el local. Oye, pues está muy bien. Españoles infrahumans, infrahumans. Uh -huh. Pero tenéis que respetarnos porque tenéis que respetarnos, nosotros tenemos un sentimiento especial mira, ¿no? somos daneses del sur tenemos un ADN especial claro conservar en la nuestra etnia, juventud de estat catalán, pero una cosa te voy, a, te voy a decir, mira yo ese nacionalismo, incluso viéndolo una auténtica locura, porque no tiene razón de ser eh, y menos eh, eh, contemporáneamente por lo menos defendían la etnia no, ¿qué dices tú, coño? Pues es un nacionalismo que estarán equivocados, sobre todo en, en, en sus reivindicaciones y en la diferencia de la etnia de un catalán con un andaluz, vale, pero defienden su etnia, no como el de ahora. Me, eh, sí. les está saliendo el no. Regulinci. Ah, es que claro, es que ahora es, eh, no, no, si aquí todo el que venga aquí es catalán. Catalán, catalán, catalán. Yo, te, yo tenía una discusión estos días, bueno, y se ha hecho viral un tuit que yo puse... Eh, eh, nacer en España no te hace español, y entonces están todos los catalanes independentistas diciendo por fin lo reconoces, enhorabuena, nos estás dando la razón, y entonces los del DNI no cuenta. Vamos a ver, nacer en España no te hace español, pero nacer en Cataluña, si no te hace español, ¿qué te hace? Catalán, pero es que Cataluña no es un país subnormal, es parte indivisible de España, con lo cual tú puedes ser un friki que no te sientes español, pero tú has nacido dentro de un país que se llama España. Ya si tú quieres ser español o no. Es problema tuyo y son tus paranoias, ¿de acuerdo? Lo que tendríamos que estar empezando a decir abiertamente es que el hecho de nacer en España, siendo africano o siendo de otro or origen, no te hace ser español de origen. Y eso es una verdad como un templo, es impepinable y yo no sé por qué todavía hay gente que se espanta cuando uno dice una verdad irrefutable como esa. Si empezamos a comprar ese discurso... Tenemos que comprar también el discurso de que si a mí me da la gana me puedo autopercibir mujer y soy mujer. Entonces lo tenéis que comprar también, ¿no? Es que estamos hablando de biología, estamos hablando de etnias y estamos hablando de identidad cultural. Y la identidad cultural española es indivisible a una etnia que es blanca, caucásica. No puede ser de origen africano. Si eres de origen africano, puede ser español de DNI, de pasaporte, pero originalmente étnicamente nunca vas a ser español ni nunca vas a ser europeo. Pues eso, decir eso hoy en día parece ser que es un problema. Yo no lo entiendo. No lo veo por ningún sitio, pero bueno, es en fin. Hay otras cosas que los 14 de abril deberíamos de sí. celebrar. Eh, ¿Qué? Que hay equipo pues, de... Hostia, es el cumpleaños de... No me digas. Entonces, eh, madre mía. ¿Cómo saltó a la fama? Sí. Es satánico, Dios mío. Míralo. Joder. Gente uno dos casos uno dos casos que va a haber uno dos casos sí. hay gente en España que se tatúa la cara este señor Raúl hay que ver qué ídolo qué ídolo caído en el olvido yo no te olvido tonto Simón yo no te olvido <laughs> qué bonitos momentos aquellos vividos en España que ya no se celebran como se deberían de celebrar como los españoles encerrados hacían palmas y todo eso y y iban a ser un par de semanas y ya, que esto estaba la cosa hecha. ¿Qué momentos aquellos a 80 grados bajo cero? Oye, Raúl. De que el clima cambiático dijese que, bueno, si no eran 80, que a temperatura ambiente... ¿Te acuerdas, no en, aquella ¿te acuerdas en aquella época también cuando la gente no nos... Propios seguidores nuestros se nos echaban encima y tal porque éramos irresponsables. A día de hoy podríamos afirmar ya. ¿Que todo esto fue un puto invento? ¿O todavía va Fíjate, a existir eh, Como de cuando en vez eh, aparecen sí. artículos como el de ABC, sí. atención a las cifras, ABC dice que bueno, que medio millón. Medio millón de ictus han sido por el cambio climático. Sí, ya lo he visto Pero loco. tú dirás, en Kuwait y todo eso. No, no, en Occidente, en Europa, en Europa. O sea, ha sido Ajá. en Europa. Aquí ha sido aquí, no donde hace 53 grados como en Cuba, no, aquí. Aquí donde a 15 grados en la comunidad vasca hay 100 problemas cardíacos en una carrera por culpa del porque había claro, un... hacía mucho calor a 15 grados y la gente le daba. Entonces, claro, yo recuerdo todo esto de forma maravillosa, ¿no? Que aquellos documentales maravillosos ahí que, que, Dios, ya vienen el helicóptero, el camión, las fuerzas de seguridad haciendo el paripé 80 grados bajo cero, no parece mucho que te calles 80 bajo cero, va a venir el Terminator y, y de repente <laughs> de repente, años después ay, ay. hemos aprendido un nuevo término, está inquiocupan sí. multireincidente, caso aislado y muerte súbita sí, sí tenemos jovenlandeses y tenemos el paparajote, eh, que es, el, que es un, dul, un postre murciano. Aquí la gente es como eh, le ha dado un chungo o eh, le ha dado un cambio climático. Y entonces, claro, aquí, David, he de decir que hay mal gusto en la ¿Por prensa. Qué? ¿Por qué? Porque solo les dan los chungos a gente muy pálida. Ah, Dices porque ahora en todo meten a gente negra. En sí. todo <laughs> para morirse. <Dios> mío. <risa> <risa> eh, vamos a morir todos. ¿Y tú qué vas a hacer, tonto Simón? Pues mira, me voy a ir a hacer viajes en kayak, a pasearme en Globo. Sí. Me voy a ir de vacaciones a surfear a Portugal. No son muchas vacaciones para un momento excepcional de la historia de España. Eh, en los que vayáis a salir de vacaciones a hacer vacaciones por España, que tenemos que hacer España. Y tú dónde vas a ir? Pues ya Portugal. Ah, muy bien. Ay, ay. Oh, Dios mira, mira, no soy racializado. Aquí eh, todas las fotos que busquéis de cambio climático son todos paliduchos. No, podríamos, podríamos alimentar una nueva teoría de la conspiración, claro, como si nos, nos quieren sustituir. Ya, de, ya a marchas aceleradas, a nosotros nos obligaban a ponernos un punchazo y a los otros llegaban aquí y no, no se ponían nada. Claro. Estaban exentos. Estaban, estaban exentos. exentos. Estaban mm -hmm. exentos. Eh, claro, tú dices, yo, yo me quedo tranquilo porque yo lo he vivido. Mucha, hay veces de estas que no sé si me pasa, yo creo que le pasa a mucha gente que de repente un día haces así, ¿te acuerdas? Y tú lo he vivido yo. O sea, esto no pasó hace muchos años. Lo que pasa es que el cerebro intenta evitar todo esto. ¿Por qué? Pues porque el cambio climático, una vez que ya te ataca entre la miel, la tostada, el zumo de naranja, también te da un parraque. Eh, ahora. Dice que el cambio climático podría reducir el tamaño del cerebro humano, según un reciente estudio. Así está Oscar Puente, de lo suyo. Pero, pero vamos a ver. Eh, o sea. Yo, a ver, mm. yo creo que sí, sobre todo a las personas de izquierdas que compran lo del cambio climático. Sí, que es verdad que se les va reduciendo el cerebro porque Pero, es incomprensible. ¿no? Si se te reduce sí. el cerebro. Sí. sí. Yo, yo no tuve que tengo una cosa reducida desde que hay. El ictus de... será más pequeño. ¿Puede ser? puede ser, puede ser. Más de medio millón de muertes por ictus pueden asociarse al cambio climático. Las ¿Cuántos has de... dicho? Medio millón. Medio millón de personas. Mientras mil personas, sí, al cambio climático. En Extremadura hubo un repunte de ictus de niños de entre 9 y 14 años, por el cambio climático parece claro. ser. Solo claro. tenían una cosa en común. Dime. Pero no era que hiciese calor en Badajoz o en Cáceres. Pero vamos a ver, el cambio climático es algo que va muy lentamente, ¿de acuerdo? Estamos hablando de que de aquí a más de un siglo se podría aumentar la temperatura global... Entre cero y algo y un grado, siendo muy optimistas para ellos, ¿vale? O sea, muy pesimistas, pero yo digo optimistas porque a ellos les encantaría que aumentaran 10 grados. Fijaos, fijaos el, el argumento, ¿no? O sea, resulta que ahora en las épocas donde todo está climatizado, donde en los colegios se salen los niños antes, donde ahora ya nadie se expone a temperaturas muy altas y tal, a no ser que, que seas un pringao que estás trabajando ahí. Eh, no es porque seas un pringa por trabajar al aire libre, sino pues porque estás trabajando ahí y te da y tienes contacto habitualmente pues con las temperaturas externas, haga frío o haga calor. Pero bueno, en fin, todo el mundo tenía aire acondicionado en sus casas, todo está climatizado, todos los coches con aire acondicionado. Que yo me he metido viaje de mil kilómetros en un Opel Corsa y en un Citroën AX sin aire acondicionado en verano, en un cuatro latas, y ahora, más que nunca, la gente muere de, de calor, Raúl. Sí, y eso sin, sin descontar que la ropa de ahora no es como antes. Sí. O sea, antes un hombre en pantalones cortos era una cosa rara de ver, y a día de hoy, eh, digamos que las ropas son transpirables y tal, pero fíjate que cuanto mm, más avanzamos, mm, peor. El clima nos tiene en la mierda. Yo creo que eh, todo lo que os diga la prensa, os lo tenéis que creer todo a pie juntillas. Todo. Sí. O sea, por ejemplo, mi mujer estaba dando a luz. Y yo como no me dejaban entrar porque estábamos en alerta 4 nivel plus agravado tal. Yo empecé a explicar a la gente que no entendía muy bien cómo porque yo por ejemplo estuve con David, nos subimos en el Melillero. Y claro, yo yo soy un cabrón, David, claro, él tampoco se corta, pues entre los dos pues fíjate, ¿qué podía salir? Pues te subes en el Melillero, en todo ese barco inmenso, habíamos 32 personas. 32 personas. Y entonces te decía por qué lado de la escalera tenías que ir. Y yo a veces decía, me la juego. ¿A qué bajo? Por el otro lado. Y me da un chupicronazo aquí que me revienta. Pues, eh, en los hospitales en Murcia, alguien pintaba esto en el suelo. O sea, tú salías de, de los ascensores, pero llega un momento donde la distancia de seguridad se va a tomar por culo. Ya ahí ya vas a coscoletas del otro. Ya era como... Y no solo eso, sino que pegaban las pegatinas en el suelo. Mira qué distancia de la pared, claro, tenías que ir así como de, de esos Claro, como en las cárceles en la, en la, de alta seguridad de Estados Unidos. Ahí y, yo pensé, menos mal. Pues a lo mejor a las 3 de la mañana te descuidas y vas por el medio del pasillo tú solo y te la estás jugando. O sea, quizás no sales de ahí. ¿eh? Pues te, te, sale, te sale un perro del infierno ahí en mitad del un pasillo. Craquenazo y tal. Entonces, claro, hay imágenes icónicas. Eh, que, que, que hay imágenes icónicas que eh, nuestro cerebro nos lo han educado a asociarlo sí. al cambio climático. O sea, tú ves un oso polar, polar bear, en un pequeño casquete de, de hielo, y la gente ve y se dice: <laughs> Es evidente, hay cambio climático, míralo, hay un oso polar que se está quedando sin hielo. Raúl no te da pena, coño. Claro, se le calientan las patas, dice: No, voy a ponerla aquí, que está más franco. Claro. que si no me quemo en la roca brocánica hay que, hay que ser cabrones, ¿eh? los osos quedándose sin hielo y vosotros los fines de semana metiendo cubata ahí con hielo un sí. claro. de mierda. hemos vivido cosas como cuando eh, disfrutamos de ponerte un molde de escayola en todo tu coño Entonces, <laughs> eh, este, estas son las, las grandes artistas uh -huh. que con una exposición itinerante de chochos eh, pues montaban esta compilación y, y, y cobraban por ello, ¿vale? Entonces era como eh, esto es el feminismo a día de hoy. Eh, yo, yo, yo lo de, yo, yo lo, de, lo de los moldes del. Siéntate aquí. Lo de los moldes del miembro masculino los puedo llegar a comprender, pero un molde de, del miembro genital femenino. Hay unos más sonrientes, otros menos. menos. Menos mal que no estaba ahí Elizabeth Duval, si no hubiera destacado entre todos los moldes. Entonces, eh, por suerte, esto. Claro. Eh, digamos oh. que al mismo tiempo sí. que el cambio climático sí, sí. trae eh, la muerte, pues tú dices, bueno, mientras mmm, se acaba el mundo, pues vamos a hacer chochos cayola. No, porque ah, eh, el mensaje es muy importante, ¿no? Así. El cambio climático se le notaba a Pep Guardiola, que empezaba ahí a echar colonia, ahí, ¿vale? por suerte su hermana termina colocada en el Prusés, cobrando más de 100.000 sí. mil pavos al año y tal. La elegancia tiene el tío Suda y, y se le forma el, 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 casi la forma de, de lo que es Cataluña en el pecho de sudor, tío. Es que y es, si es... no la comunidad vasca, porque él vive en un pequeño país o <laughs> eh, nosotros dentro de lo que vamos a hacer en la eh, zona de Álava va a ser visitar y recrear en directo el accidente que tuvo el exalcalde del Partido Socialista de Euskadi que reconoció que venía muy nervioso porque se había cortado el pelo en Vitoria y de los nervios se saltó un ceal al paso en su pueblo. Se estrelló con otro y el otro le dijo, anda, mmm, vamos a hacer el parte que mañana no te vas a acordar de la cogorza que lleva. Y entonces esta gente del Partido Socialista de Euskadi ha tenido a bien de mandarme y me reclaman 49.000 euros. Así que voy a recrear en la misma calle el accidente que tuvo Jorgeja. ¿Vale? Aquí es el momento del traspaso de poderes de Jorgeja uno a Jorgeja otro. Y así está el pueblo. Claro, fíjate cómo ya le vamos dando la vuelta al ciclo. Nuestro primer viaje como eh, dúo de la ultraturbo derecha a Cataluña donde me dijeron que a las 5 de la tarde si yo estaba en el Parlamento de Cataluña me iban a matar y aquí estamos esperando. Me gustó ese momento porque fíjate que hasta coloreó las letricas ahí, David, cuando se pone con su cosita. Eh, viaje a Cataluña está mal escrito porque con una Y al final. Es y estuvimos, estuvimos en Cataluña viendo cómo era este extraño proceso electoral donde eh, la colchoneta evitaba... Eh, que en esa zona se acumulase el perro del infierno. Claro, estaba, es, es como las películas estas de zombies. Eh, intentaba entrar el virus, pero la colchoneta impedía la entrada del perro del infierno y el chupicorón. Entonces, claro, eh, era algo así como. Eh... Pero es que. No es broma, mamá, no es broma, mamá. <laughs> Vamos disfrazados de pintores, mamá. Muy bien, hijo. Por 60 euros que te llevas. Muy bien. Una cosa que me extrañaba era lo de los guantes de lates. Él, que con una mano te pones el otro, o sea, quieras que no, la gente hacía el ánimo, pero realmente no tenían conocimientos, y el remangarte eh, el pantalón con el astiquillo, por ahí a lo mejor te entraba el bicho. Nunca sabremos si esta gente eh, sobrevivió a todo esto, pero le ponían interés, ¿vale? Es como cuando Pancho se metía así el dedo en la, en la mascarilla, se metía el dedo por dentro de la mascarilla se la bajaba y decía: <laughs> Estoy aquí. <laughs> pero eh, nosotros estuvimos allí. Es cierto que había gente que sí que tenía más cambio climático que otros. Es verdad, es verdad. Estábamos allí en el cierre de campaña de Vox y tal, y allí había ambientillo. Que allí, digo yo, aquí va a haber había, un rebote. Había ambiente, había ambiente. Aquí va a haber un rebote, que esto va a haber aquí un chupicronazo de la hostia. Claro, pues lo típico. ¿A qué vas? A meter el dedico ahí. Ahí, ahí a, a chinchar, a molestar. ¿eh? Entonces, eh, David es muy de hacer postureo. Mm, vale. Mira, mira. Al lado de un motor que no pudieron robar. De una se le, patita. Se les caería ahí o algo, Raúl. De hecho, David dijo, esto no lo podemos llevar. Hostia, dijo, pues esto pesa bastante. Y lo que no sabemos es cómo coño un motor de allí terminó aquí. Yo, yo creo que es que, que lo estaban sacando por las rocas y se cayó allí y lo dejaron ahí. Ah, ¿eh? pero entonces la vigilancia solo era para que no pudiéramos ir nosotros a grabar, no para a que nos pudiera robar. Que, a ver, el motor es ahí cayéndose y chocando contra las rocas, tampoco hace tanto ruido, Raúl. Ah, bueno, eso sí. Entonces, claro, nosotros llevamos un periplo ahí de sembrar el mal, que esto está fuera de, de todos los escritos. Llevamos ya años haciendo esto, años eh, sembrando el mal parlamento vascuence ah, David, David dijo aquí hay panoja Uf, aquí, aquí en esta foto en esta foto David ya interpretaba el papel que después en Ceuta lo tomó más en serio tras un largo combate al final se impuso la ultraderecha en España. Cortarle la cabeza. Dios mío, si mandara este algo, por el amor de Dios. Bueno, si mandara yo algo. ¿Qué pasa? Que sí. tuve la mala suerte de echar la foto, pero no grabar. Porque después de la foto, Iñaki un gangabín. Estuvo a, a punto de atropellarme Iñaki un gangabín. Lo podía haber jubilado lo podía yo, haber jubilado. Vamos, si yo lo llegas a saber, me lanzó contra la bicicleta. Si pero yo vamos, yo a ver te empujo la bici sobre ti porque eh, además el guardaespaldas con el arma aquí aquello era un espectáculo en Vitoria era todo precioso. Sí, Luego sí. es cierto que fuimos a ver a Brian Gali, nos plantamos allí en la Rioja. ¿Eh? ¿Qué vamos a hacer? Claro, la gente sabía que David era extranjero porque todo lo que había alrededor era marroquí. ¿No? Este, este está este, este infiltrado. Lo hemos llevado a encogorciarse en una cata de vino en La Rioja, nunca antes y nunca después, una cosa espectacular. Yo creo hemos que hecho... es la primera vez que veo que he bebido vino, eh, eh, yo creo que es la primera A mí vez me sorprendió que... cuando el hombre dijo, este echa gusto a leche, y yo dije, vino, co... y sí, es una cosa espectacular. Hemos sí. hecho números en por todas las casas de España, sí. hemos hecho fotos en cualquier lugar de España... Tía, ¿esto qué? ¿Y esa foto? Te veo sudoroso, David. ¿Es que, es que tenías cambio climático? Tenía cambio, tenía cambio climático. Eso era trabajando yo, que dicen que, que yo no trabajaba en mi vida. Yo, yo sí tengo cotizado, tío. Eh, recuerdo eso de que me dijeron que no había pisado Bilbao. Es, me parece que con este coincidía allí. Uh -huh. Entrevistar un torero. Es de las cosas más terribles que se puede hacer en España. Ya sabéis que los toques. Llevamos, ya humanos. llevamos, o sea, ya llevamos un récord Ya somos veteranos ya en esto. Ha, ¿no? Hablando del CD Ifni. Sí. Pasando calor en el coche, porque David es un agarrado, no lo arranca <laughs> para poner el aire. <laughs> Uh. Pero es que, pero vamos a ver. Yo, mira, menos mal que guardas todas esas cosas que yo no, yo no las tengo, no tengo esa foto. ¿no? Uh. La próxima vez que, que te vea te voy a dar un, un disco duro externo, me lo tienes que meter todavía. Eh, ¿no? Volver del Tajo, y entonces te ibas a la casa de uno y tal sí. para montar un programa allí con el equipo técnico. Primero te ibas con que esta bolsa hizo furor, lo de High School Musical. Un viva, el viva 21, mi mujer se lo pasó pipa, aquello, aquello le flipó. Que ya, ya son años eh, ya. Sí, sí, hombre, ya son años. Es la primera vez que pisé eh, ahí donde está David, me, me teletransporté aquí, cuando a David sí lo dejaban circular por el viva antes de que lo quisieran echar. Esto es Kai Kai. Estos son quedadas y aquelarres incumpliendo toda norma para evitar el contagio del Chupicron, ¿vale? Mira, yo con el largo y camisa. Y vosotros diréis, ¿y esto por qué es? Porque el día 14 unos celebran el subcampeonato, los otros celebran el cumpleaños de, de Abascal. Esto es La Palma. Acapañado. Eh, si quieres desayunar, tienes que barrer. Ti, ti, ti. Sí, pero atención, ¿cómo cojo las cobas? Eh, ahí se, se ve que tú has baldeado, se ve que has baldeado. Eh, un día que llovió en Murcia, hicimos una entrevista para que la gente viera que llovía. Madre mía, si le diéramos poder a este, Virgen Santa. Es cierto que yo a David lo llevo en los viajes, lo llevo, como se suele decir en Murcia, a pijo sacado. Entonces lo llevo normalmente arrastrado por los horarios. Sí, bueno, solamente tenéis que fijaros una cosa, o sea, cuando en cada viajes con Raúl me quedo chupado. Ya como ya desde el último viaje cuánto hace ya como cuestión de un mes, ¿no? Prácticamente. Sí, hace un mes y medio. O sea, este sí. es llevamos sí. el tramo más largo sin salir de viaje desde que estamos en equipo. F, que pues hace un, hace un mes y medio del último viaje, pues en un mes y medio cogió cerca de tres kilos, Estoy ya repuesto y tal. Eso un par de viajes con Raúl y me quedo. Mira, mira qué cara antes de viajar con Raúl. Mira, <laughs> me ha destruido. Dame, la vida. Eh, ayer fue el cumpleaños de mi mujer. Hostia, ¡Con la felicidad de Aida. Y, y mi mujer eh, muchas veces se venía conmigo a ayudarme a trabajar. Y ya. Madre de dios, qué feo. En Asturias, hay la ultraderecha, ahí Tardo Franquista. Ya llevamos años con esto y horas con esto. Antes yo la engañaba para que me echara una mano a preparar los programas. Eso se acabó. Donde ha estado Abascal en la guardia estuvo David. Para que veáis lo que se ha olvidado. Y es cómo puedes tener un cuartel de la Guardia Civil cuya entrada es un búnker para evitar las explosiones de los coches bomba. Es impresionante, eh. la, las vueltas que hemos dado por España y la cantidad de cosas que hemos visto eh, y, que, y que yo nunca hubiera visto y nunca hubiéramos sabido si no hubiéramos, si no hubiéramos ido por ahí. Vamos, es que la guardia, un montón de sitios, es increíble. Vamos, somos el chale muy... de Zapatero en Famara. Oye, hay que ver qué suerte tienen los socialistas para comprar inmuebles. Una cosa increíble, el chale de Zapatero ahí en Famara. Eh, aquí, esta foto es muy buena porque eh, venía mi mujer. A decirnos, nos hemos quedado sin vuelo, no podemos salir de La Palma, ya ya que estábamos nosotros en directo con todo el, el equipo técnico habitual. De estos programas que te tiras ahí tres horas con la espalda así y tela marinera, es un puntazo, pero ese viaje fue espectacular. Este soy yo en la guardia antes de ser el murciano en Antes del chupicrón. en el mismo sitio. O sea. ¿Cómo volvimos después? Por ejemplo, David, en estas calles de Pamplona, donde somos muy bienvenidos y, y muy bien recibidos. Este soy yo haciendo cosas raras de estas que hemos hecho estos años, que yo no hubiera pensado nunca que haría esto. Es una de las cosas más espectaculares que he hecho, que es estar en la playa de Omaha, en el desembarco, con un coche que tiene 80 años allí, haciendo cosas de estas. Hemos hecho en estos años muchas cosas. Creo que somos los últimos que nos echamos una foto con esta estatua antes de la quitasen. Creo que somos de los últimos. Es verdad. Qué puntazo cuando te subes en un avión y te llaman. El pasajero Raúl Alfonso. ¿eh? Y dices, tú, ostra, intentando huir de Tenerife, llama el sí. aliado Marlaska. Y es porque los de la cabina querían conocerte, entonces te llamaban allí la, y todo, y todo sí. el avión cuchicheando. Este enterro, enterrorinta o algo. Ahora que... Para que. El... Para que veáis, o sea, para que veáis eh, eh, la diferencia que hay entre las redes sociales y la vida real, eh, donde en las redes sociales nos dicen cosas como, por ejemplo, que no podemos ir a ningún sitio, no nos podemos pasear por España, eso me lo dicen a diario, o incluso me lo han dicho también, y luego la realidad es que vamos por cualquier parte de la geografía española y siempre encontramos a alguien que nos saluda, que nos eh, da la gana. Es un puntado porque que te llamen este, así en un avión... Y era como, yo dije, you, la que he liado. No, no. Sí, simplemente sí, sí. porque decía Uno del pasaje le dijo a los de cabina: Está el murciano en el avión, ¿qué me estás contando? Búscame. Eh". Entonces, a, por el número de asientos sabían cómo me llamaba. Eh, este es David, este soy yo. En una quedada, este es eh, el fabuloso amigo que tenemos en La Palma. En una quedada que hacíamos con gente, aleatoriamente que había perdido la vivienda, para echarles una mano. Ahí. Porque me decía David, tenemos que echarnos alguna foto haciendo esto y sí, tal. Sí, porque si tal. no, porque si no, es que al final, si tú no muestras las cosas, nosotros no somos sensacionalistas y tal, y no nos gusta hacer cosas para mostrarlo, aunque eso se vende muy bien. Pero también es verdad que si tú haces algo, tienes que dejar constancia de que lo has hecho, porque si no, luego, pues, de las suspicacias o la gente que es muy mala. Si en algo he aprendido en este tiempo, es que eh, hay gente muy buena en España, gente muy válida, gente que nos ha apoyado, que nos sigue apoyando. Yo espero que esto sea solo el principio y que dentro de 10 años sigamos viendo aquí, pero con muchas más cosas conseguidas y sigamos viendo lo, los viajes y las cosas que estamos haciendo. Pero también hay gente mala que aprovecha cualquier cosa para difamar, para, para, para mentir o para malmeter. Bueno, entonces, por eso yo dije: bueno, tenemos que hacer fotos, tenemos que grabar y poco Al hicimos. Final, claro. Te sí, Sacamos unas pocas fotos y tal, pero es que meterte sí. en una casa que estaban los crios así, de aquella manera, todo ya, eso... Pero yo siempre me voy a quedar con una espinita clavada, me voy a quedar con la espina clavada de todas las cosas que hemos hecho, de todo lo rápido que lo hemos hecho y, 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 y de no haberlo enseñado en profundidad porque es que literalmente no nos da tiempo. Si hubiéramos tenido pasta... Claro, para, para eso que, tienes que llevar a una persona detrás que te va grabando y, te y grabando todo lo que estás haciendo porque de verdad los documentos... O sea, lo, lo, lo que hubiera salido de ahí hubiera sido impresionante. De, de todo Esta lo es la, pri la primera vez que Vox fue al sí. pueblo de Puchi. Mm. Eh, fue por mi culpa. No habían estado. Y entonces nos acercamos allá a la pastelería de Puchi y no nos atendieron y tal. Esto una mañana que plantamos un montón, 56.000 de estas, mm -hmm. eh, que vinieron los del fregadero cagadero que querían arrancarlas. sí No, no Esto, las arrancaron. No, en Murcia no. Ah, en, en Murcia no. Era, Valencia, en bueno. se quedó la gente de guardia, pero dijeron que iban a ir. Entonces, en Valencia, para que os, os hagáis una idea de, de qué significa esto que hacemos. Esta foto, David, uh -huh. tiene más de tres años. Aquí arriba pone Marlaska, ¿lo ves? Sí. Vale. Cuando yo hacía esto, había una persona durmiendo en el sofá. que por las mañanas yo intentaba sobornarla, porque claro, lo que tú haces lo paga la familia muchas veces, todas las horas allí, de que estás liado, los viajes y tal. Esto es una cosa que no me ha pasado nunca y me ha pasado demasiadas veces, excesivas, muchísimas. Y sin embargo, la gente luego nos ha tratado muy bien, porque yo a lo mejor daba de mano, venía de aquí estaba yo haciendo prospecciones y entonces me mandaban una silla desde Lanzarote. La primera vez en mi vida que tenía una silla de ordenador me la mandaron desde Lanzarote. Una persona de Lanzarote. Luego empezaron a salir eh, imitadores raros. Esto no lo había visto yo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Una cosa increíble. Gente que te mandaba una foto de te estoy viendo en forma cómoda las cosas como son sí, sí. y luego eh, cómo se fabrican ciertas cosas por ejemplo oye tenemos que tener una imagen entonces David ¿eh? esa foto esa foto, la foto, esa, que foto se mete... esa foto tengo que decirlo que me la hice desayunando en la hora del desayuno mientras trabajaba por eso vamos esta y... foto se transforma en esto sí, sí. y esto se transformó en esto Ajá. O sea, eso es básicamente el, 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 lo que tenemos. Hay gente que no son amigos míos, que no, no hemos hecho amistad, que no a lo largo de los años, que luego me mandaban mensajes con alguno de no, que, que me caes muy bien. Lo de que te cierren y tengas que volver a empezar. ¿eh? O sea, y una y otra y, y otra, que yo creo que esto es algo raro. Lugares donde nos invitaban, pero era con segundas. Y entonces sí. hay muchos sitios a los que dijimos Nevermore, nunca más No va a volver a pasar Y esto nos ha pasado con mucha gente Empezó a vender ahí con el boss Pim pam pum, haciendo merchandise y Se vino arriba <laughs> Madre de Dios Fíjate que mi señora se matriculó Con matrícula de honor En tiempos de, de Pandemia una cosa espectacular, una cosa tremenda yo le tiraba los trastos esto es Tenerife, aquí en esta mesa estuvimos tú y yo cenando en Tenerife, ese sitio que tenía plataneras sí, sí, sí es verdad, es verdad Ahí. que se come muy bien carne allí, por cierto es ese. me casé yo fui a mi boda y yo me tuve que casar así por suerte mi cuñado lo dio todo y hay un momento donde el juez pregunta y, y mi cuñado se había olvidado los anillos que ya fue menos cachondo, cachondeo, pero bueno. La noche de la boa, eh, que yo recité todo aquello de vientre de muller y todo eso. La cosa más rara que me ha pasado nunca, que fue la primera vez que yo pensé que había gente que me conocía en España, tú imagínate que llegas a Suances y me pongo allí en directo, yo me pongo a hablar del tema de, de todo lo que estaba haciendo Revilla allí en Cantabria, y el hijo de esa señora... Le dice, mamá, tienes a un tío en el bar que le tienes que invitar a lo que quiera, y dice la madre. Se ha pedido una fanta de naranja. Coño, pues invítalo a otra cosa. Y vino una familia cántabra y me secuestró en ese bar. Que fue la primera vez que yo dijo: Ya, pues si que no me conoce gente, siendo de Murcia, eh, con mi camiseta de los meconios ahí. Es cierto que íbamos propagando virus, pues nosotros hemos sido siempre unos negacionistas del copón. He intentado camelar a mi señora. En Jaca, por ejemplo, para que me perdonase por sus cumpleaños que pasamos tal que así. La gente esa que dices tú, ¿qué haremos nosotros, David, para que una persona saque la tele para cenar en la puerta cuando hace calor y te ponen a ti? Es una cosa. Es que no, no, no nos damos cuenta, pero o sea, Mira y... qué seguidores tenemos. No nos ven millones de personas, pero nos ve mucha gente. O sea, hay gente de bien y, además. Y mira qué gente. Sí, sí, mira las manos, o sea, mira, mira las uñas. manos. Yo este hombre sí. lo conozco. Te toca tierra, vamos, de, de, de currar. Eso es de trabajar. Este señor que tiene que trabajar en una compraventa de coches, y su mujer me mandó una foto. Y dice, no me hace caso por tu culpa. Yo, a mí no me eché la culpa y tal, yo bastante tengo con lo mío. He llevado a David a correr todas las calles de bares de España, una con otra. Ayer fue su cumpleaños. Eh, yo me porté bien, comimos arroz. Eh, David quiso monetizar la boda. Después de la boda hicimos cosas. Hubo cosas. Sí, pasaron cosas. Pasaron, pasaron cosas. Y a veces pasan cosas que se transforman en eso. Que la gente hace así. Eh, bonito, es muy bonito. Otras veces le sale la voz de su padre. Mi churri. Ya se está poniendo nervioso. Qué espectáculo. Lo bien que se está aquí, qué buena temperatura, el mar y siempre hay algo que lo estropea. <laughs> Una agresión grabada en directo, ¿eh? O sea. Eso, esto está y grabado en directo. Y con razón, además. Más chulos que un 8, las cosas como son. David venía hecho un pincel. Eh, coño, era una situación. Es cierto que luego no hicimos este tipo de imagen, no llegó a tanto <laughs> la camaradería. Eh, también es cierto que a lo largo de estos años yo guardo muchas cosas. David guarda menos cosas, yo sé yo que guarda chico. menos cosas. Yo guardo muchas cosas como, por ejemplo, cómo... Cuando yo me planto en un pueblo y tengo que hablar con alguien al que nunca han entrevistado para que no se ponga nervioso, tengo un truco infalible. ¿Cómo se llamaba el tigre de Jesulín? ¿Cómo se llamaba el tigre de Jesulín? Joder, idea. ¿Sabes cómo se llamaba el tigre de Jesulín? No. Pero es que yo no me puedo creer que la gente no sepa cómo se llama el tigre de Jesulín. Ni este tampoco. Pero, ¿cómo la gente no puede saber cómo se llama el.? y tal, ¿no? Si la prueba del micro es siempre la misma. Por eso, es el decir algo, buenos días, ¿qué tal estamos? Ah, no, vale. ¿Cómo se llamaba el tigre de Jesulín? Ah, tomó por sapo. Buena pregunta. ¿Tigretón? ¿Tigretón? ¡Ay, corrupipi He pensado en hacer unos pequeños cálculos al respecto este libro de los lo casos conoce. de corrupción protagonizados por el gobierno de España de la resiliencia y la transversalidad. Voy a tomar nota. Ya. Sí, grosso modo. Y en un momentito y con resiliencia he anotado aquí todos los casos de corrupción de nuestro queridísimo gobierno del fraudillo. Hostia, ¿no llega a subir el vídeo ese que hice, tío? Hostia, hostia. Yo, creo, yo creo que no pero bueno. la cabeza sí sí más acabas cortado ahora es que no había cobertura te acuerdas que no había cobertura tranquilos porque eh, David es un pesetero de mierda él no eh, recopila estas cosas a mí me gusta bastante des desengrasar de política porque luego todo el resto del programa os vamos a quemar la sangre os vamos a aburrir de la hostia yo creo que mi churri merecía hablar un poco de ella porque aguanta carros y carretas aparte de haberme dado un heredero y eh, deciros que eh, podéis o bien Colaborar con Pablo Iglesias, que ha digitalizado la imagen que no parece él, es una cosa rara, y tiene unas categorías muy humildes y lleva recogido 54.384 euros, ¿vale? Oye, algo portero. no estamos haciendo bien. No, no, algo no estamos haciendo bien. Y por cierto, ¿te acuerdas que hizo un crowdfunding para mandar a un reportero a la franja de Gaza? Ah, no sé, yo no. Es que no veo sí. nada del cuerpo ese. Sí, sí. Recopiló dinero, bastante además, para mandar a un reportero a informar de verdad lo que estaba ocurriendo en la Franja de Gaza. ¿Y qué, cómo fue la cosa? ¿Fue? Él se fue a México a, a, con una jovenzuela. Bueno, cosas. Bien. Una vez que hemos felicitado el 40 aniversario de mi churri, deciros que hemos tenido un pequeño problema. Resulta que las eh, maniobras militares del ejército Mohamela desplegando drones de combate paralizaron el tráfico aéreo en Canarias, sobre todo el, en la zona de Gran Canaria. El aeropuerto de Gran Canaria recupera la normalidad tras paralizar un dron su tráfico aéreo. No pasa nada porque estas maniobras son lo que son. Eh, el ciudadano está más preocupado de la última y nueva detención de Greta. No Joder, que, Greta para lo que ha quedado Greta, ¿eh? Bueno, ahora, que quedado. Es, ahora es Pro Palestina. Y bueno, se defendía de la detención como una bestia. Increíble. 15.000 personas comentando la, la detención. Estamos contigo, Greta. Thank you for your fighting. Mira cómo lo da todo. Está reventada. Está ahí a, a tope. <laughs> Madre mía. Eh, la, la, eh, eh, eh. Las detenciones de Greta vienen a ser como los financiadores del canal de YouTube de Me llaman rata, me llaman Chepudo, van a lo personal. Eh, en serio, vamos, esto hay algún número de veces que la. Porque creo que lleva como nueve. Eh, ¿Cuántas veces más la van a detener? Bueno, no, no, pues todas las que hagan falta la detienen, se hace la foto y se habla un poquito de Greta y, y ya está. No, no, es que es para lo que ha quedado ya. O sea, en su momento pues era una niña y tal, y ahora ya, pues con la edad que tiene, pues es un juguete roto. ¿Para qué ha quedado Greta? Pues para esto. Ah, bueno, ahora hace cosas, no sé. Sí, hace cosas, sí. Hace cosas. El gobierno creará una comisión de trabajo sobre la memoria y la reconciliación con el pueblo. Bueno. El pueblo gitano, pone ahí. Pues no sabía que estábamos sin reconciliar. Yo tampoco, la verdad. No. Ahora necesitamos también una comisión sobre la memoria. Eh, pero una pregunta, ¿y qué reconciliación tenemos que tener con, con ese pueblo? Bueno, pues... nosotros llevamos tiempo diciendo que sí. todos los ministerios tienen que crear chiringuitos duraderos sí. en el tiempo con partida presupuestaria para meter gente. Sí, pero eh, que, o sea, porque claro, eh, el argumento de la reconciliación con los republicanos es porque los nacionales los mataban. Eh, la reconciliación con el pueblo iberoespano es porque fuimos supuestamente, según ellos, colonizadores y les robamos el oro. Pero con el pueblo este, que le hemos hecho nosotros al pueblo este, si los hemos acogido, llevan aquí ya más de cinco siglos y les estamos dando todo tipo de ayudas para que se integren en la sociedad... Que la yo creo que es para sí. eh, que la gente no haga bromas. A, ser, a, ver, a ver si van a ser ellos los que no van a tener que pedir perdón. Digo yo, no sé. Pregunto. No, no, parece ser que no. De hecho, eh, todos los que integran el grupo de trabajo, no ¿Qué? hay ninguno que sea gitano. Ah, hombre, claro. Normal, porque bueno, tú has visto lo que pasa cada vez que sale uno de estos a ser un referente del movimiento y la lucha, ¿no? Pero bueno, oye, votan y ahí está. Sí. Eh, Bilbao. Bilbao está que lo peta. Está el RH negativo, está en peligro de extinción, ¿eh? Bilbao is on fire. Los Mira flipas. que no llegaron allí en la primera colonización, no llegaron, pero ahora. Ahora ya y cobrando y cobrando. Mm -hmm. eh, por suerte. Eh, Pensad que tenemos al presidente del gobierno de la galaxia haciendo charlas feministas en Qatar. Claro, esto antes de que nos encerraran y nos dijeran que tenemos que hacer palmas, a ti te dicen no más tardar en 2017 que un presidente del gobierno español va a ir a hablar de feminismo a Qatar y la gente se piensa: venga, tío, venga, no venga, en serio. Y sí, no es broma, no, no es broma, ¿seguro? Sí, sí, no, no es broma. Feministas en Cataluña. Sí, no en broma. Bueno, cosas que hace nuestro guapérrimo presidente. Eh, cosas que han traído el progreso y el clima cambiático. Un trabajo que ahora mismo tiene más ofertas de trabajo que nada en el mundo, que es Cruz Roja, ACCEM, ACNUR, y es acompañar a jovenlandeses a echarse la foto para que le den el DNI. ¿vale? Entonces va una chica con el chaleco de la Cruz Roja. Con unos, en este caso, y dos chicas, porque esta es otra que lleva la lista: Will Smith, Morgan Freeman, Michael Jackson. Les echan la foto del carnet y los llevan y les hacen el carnet, porque no son como mi mujer, que tiene que sacar cita y te dan cita para dentro de cuatro semanas para hacerte el carnet. Ellos no. Ellos van y se lo hacen directo, no tienen que hacer espera. Eh, yo creo que en Cataluña no va a haber ningún problema. Me encanta esa bandera, Raúl. Sí, sí. Eh, lo del efecto llamada no existe. Fue. Llevamos días donde es trending topic en varios países africanos el hecho de la regularización o la supuesta regularización de medio millón, que fue a anunciarlo, y rápidamente pues, empezaron las primeras excursiones a invadir ilegalmente España. Y luego, otras cosas que han traído todo esto que a lo mejor en televisión española, como estamos con lo de broncano, no se comentan, pero esta es bastante buena. Desalojados alrededor de 60 menores migrantes del albergue de la Santa por un nuevo incendio. Las llamas se originaron en las mismas dependencias que la última vez, pasada la una de la madrugada e inundando de humo y gases las dependencias. La voz de Lanzarote. No torre tintín en lo de otro incendio en el mismo sitio. Como es que si tipo, los menores migrantes fueran problemáticos. Tienen unas costumbres un poco extrañas de meter fuego a las cosas. Claro, sí. porque ellos eh, queman las cosas y, amigo, estos son los mismos que la lian en los autobuses porque sí. ellos lo que quieren es irse a un hotel en península. Oye, ¿sabes el... ¿sabe lo que...? Eh, perdona, no creía que había... No, que había... Sí, no. ellos no. quieren irse a un hotel en península y dicen, sí, amigo, sí. métele fuego, amigo, nos bueno. vamos a Bilbao, amigo. Claro, el otro día, no, no lo he contado, no se lo he contado a nadie, eh, hicimos un artículo en La Bandera donde, bueno, pues eh, parecía ser, nos informamos eh, mal, que hubo unos incendios, eh, creo que fue en Lanzarote, creo, eh, cerca de un centro, centro de Mena, eh, le metieron fuego a varios a varias sillas, varias hamacas y tal, y entonces, eh, no, no sé, no, uno de los redactores eh, consiguió una información que estaba errada, de acuerdo, y dijo que habían sido unos. Eh, bueno, errada, no porque no tenemos confirmación, porque al ser menores los detenidos no han dicho su nacionalidad ni han dicho nada. Pero puso el redactor que habían sido eh, eh, integrantes o eh, habitantes que viven ahí en el centro de menores, es decir, menas, ¿no? O sea, al día siguiente, al día siguiente por la mañana, recibí. Fue, no, fue en Las Palmas. Fue, fue en Gran Canaria, creo. Sí, Gran Canaria. Al día siguiente. La, eh, me, llamó, me llamaron de la comandancia de la Guardia Civil para decirme que esa información estaba equivocada. O sea, fíjate tú, eh, fíjate tú hasta donde llegamos, eh, de a un día go. para otro, me llaman y me dicen: Oye, es que esa información está errada porque es que no son menas. Fíjate que a mí me llamaron, eh, sí. después de lo que nos pasó en Tenerife, sí, sí. me llamaron de la policía. Sí, sí por si tenía que declarar algo más, de aquel moreno que entró en la casa aquella. Sí, sí. Y yo les dije, bueno, pero va a haber alguna detención o algo. Digo, porque hay un político que puso un mensaje diciendo, aquí tenéis vuestra bienvenida. Sí, ah, no, claro. no. Esto claro. ya las pesquisas han finalizado. No, 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 pasa, no, nada. no, no pasa nada. No pasa nada. Claro. Como no robó nada y no rompió en sí, pues no ha pasado nada. Y entonces, pues, que además fue muy rápido. Enseguida decidieron que allí no había pasado nada. Sí. Claro, vale. eh, en Lanzarote los intentos de asesinato aumentaron un 125% en Lanzarote en 2023. Entre enero y diciembre del año pasado se registraron nueve delitos de asesinato en grado de tentativa y seis asesinatos consumados. Qué cosas, oye. Fíjate que Lanzarote pues, eh, precisamente un lugar paradisíaco de vacaciones. Precisamente han convocado esta semana en, en Canarias, eh, en todas las islas. Eh, manifestaciones en contra de los turistas. Muy bien hecho, sí, señor. Tourists go home. Exactamente. Ya que se duchan mucho y gastan mucha agua. Exactamente. Entonces, claro, pues hubo una votación. Hubo una votación y es importante esta votación de lo de. Es una propuesta para empezar a hablar sí. sobre regularizar 500.000. Eh, hay 350 diputados en el Parlamento. Uh -huh. Bueno, pues sí, 310 <laughs> votos emitidos, no, no. 343. ¿Sabes por qué hubo 343 votos emitidos? Eh, siete no fueron. Eh, Porque los mal. ministros no van. Y entonces, ah. Pedro Sánchez, eh, como la legislatura está tan terriblemente ajustada, algo que nunca había pasado en la historia de España es que eh, tenemos muchos ministros que han entregado el acta para que corra la lista, o sea, con 120 diputados el PSOE ha metido como 132, porque los ministros no tienen acta para votar. Y entonces Pedro Sánchez decía que como ellos tienen mucha agenda internacional y no pueden estar votando, pues que tienen unos que van en la lista que están para votar y los ministros no votan. Y entonces cuando saben que esto va a salir para adelante porque el PP lo va a apoyar, ni siquiera se molestan en votarlo los del PSOE. Y solo votaron que no 33. 33. Solo votaron que no 33. Al tema de regularizar masivamente extranjeros, que son a los que se les puede pegar en las elecciones, ¿vale? Cuatro menores detenidos por quemar 29 contenedores de papel en Nájera, con edades comprendidas entre los 16 y 17 años, los causantes de los desperfectos que superan los 58.000 euros actuaban de noche. Jovenlandeses. La policía local de Palma detiene a un hombre por maltratar y agredir sexualmente a su pareja. Tampoco es español. Detenido por intentar degollar a su pareja poco después de dar a luz en el hospital en Elche. Esta es gorda, ¿eh? Este, este eh, sí. Bueno, esto, yo debe, por eso digo que hay que hacer, yo, yo voy a hacer un programa semanal detallando todo esto porque a la gente yo creo que se le escapa. Mira que yo en Twitter le doy caña a esto. Esto es un tío, un africano de Mali, ¿vale? Su mujer acababa de dar a luz. Y entonces él, pues para celebrarlo, eh, intentó quitarle la vida y le rajó el cuello dentro del hospital. O sea, pero es que es alucinante. ¿Dónde están las feministas? O sea, ¿qué cojones le pasan a las feministas que cuando es un negro el que... o un magrebí... El que comete este tipo de atrocidades es que ni siquiera dicen esta boca es mía, esto pasa totalmente desapercibido. Alguien me puede decir en España en qué momento hemos normalizado que un desgraciado intente degollar, bueno, no, no que intente, sino que degüelle, pero sin, sin un resultado final de asesinato, a una mujer recién parida en el mismo hospital. Esto me pasado mucho con Franco. ¿Pero qué cojones es esto? O sea, ¿pero qué coño es esto? La gente le da igual, le importa un pepino todo. Tú pones esto, eres un facha, eres un xenófobo, eres un racista. Pues mira tú, sí, soy un racista, no quiero que venga gente a delinquir de otros países. Eso es ser racista. Pues soy racista, ¿cuál es el problema? Yo sé soy un racista, pero tú eres un subnormal y que estás a favor de que vengan aquí este tipo de personajes a cometer este tipo de delitos. Si es que al final el feminismo y la izquierda quieren a las mujeres asustadas, violadas, agredidas sexualmente y muertas. Es como las quieren. Es lo que están buscando estos hijos de puta. Claro, Este de... tipo de noticias es gasolina para la ultraderecha. A mí, a mí es que me pone... Iba a decir un comentario racista. Me pone de muy mala leche. Me pone muy mala leche, de verdad. Son cosas que yo no entiendo. Es que una sociedad idiotizada. Detenidos siete jóvenes por robar con violencia en Archena y Águilas. Africanos. La Aquí Civil tenemos hoy... uno de los jóvenes. Atención al bigardo. El joven, el joven de Jovenlandia. El eh, joven tendrá entre 20 y 64 años. El eh, jovenlandés. Sí, ¿qué te pasa? La Guardia Civil ha detenido a siete jóvenes como supuestos autores de robos con violencia e intimidación cometidos en los cascos urbanos de Archena y Águilas. Sí, 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 sí. De hecho, parece ser que llevaban haciéndolo muchísimo tiempo... Y que eh, por la estatura, color y violencia eran muy reconocibles. Hombre, ¿y qué crees? ¿Que lo han dejado de hacer? ¿Por qué hablas en pasado? Hablo en pasado porque ahora mismo están en, liber en libertad con cargos. Bueno, pero es que no paran de delinquir. Esta misma semana también atracaron allí una, eh, un Magrebí. En un pueblo de Murcia a punta de pistola, a, en una joyería, a una hija. Bueno, cámaras en vinament para atajar los atracos en comercios y robos a vecinos. El ayuntamiento inicia la colocación de los dispositivos de vigilancia de tráfico y vigilará también la comisión de delitos. Es decir, se está admitiendo que hay una subida de la delincuencia. Por tanto, Vaya. claro, por tanto, se está dando por a entender que. La llegada de inmigrantes ilegales está, está bueno pues relacionada al aumento de la delincuencia. ¿Y cuál es la solución? Vamos a poner una cámara. Porque, claro, si pones una cámara, ya no te van a robar. Claro, eh, yo he de decir que el hecho de reconocer que los vecinos y los propietarios de los comercios que atracan dicen: oye, ¿qué pasa aquí? Que, que vienen, nos hagan un pincho, nos roban y no pasa nada. Porque claro, la, la descripción. Pues, sí, tiene un capucha, color pantone Claro, estéticamente, pues es lo que hay. Y nada, eh, creo que hay gente que tiene que aprender un poquito de eh, De llamar a las cosas por su nombre, de lo que está pasando en Valencia, que es un disparate, de cómo las ciudades eh, compiten para ver cuál es donde más delitos hay. Por ejemplo, Valencia tiene un récord, David. Sí. ¿Cuál? Nunca en la historia de España ha habido más hombres violados que en Valencia. Hostia, pues oye... Eh... Y el 100% de las violaciones sí. a hombres las cometen extranjeros. Oye, pues mira, ¿ya le podemos mandar un mensaje a Jorge Javier para que se vaya de vacaciones a Valencia? Entonces, no sé cómo va a ser el eslogan, hermano yo sí te creo, hermano yo no te creo, o algo así, porque es impresionante, o sea, la cantidad de violaciones masculinas, es, es algo que no se había conocido nunca en, en España. Bueno, pues nada, oye, beneficio de la multiculturalidad, ya está bien, que sepamos los hombres también lo que es eso. Igualdad, Tampoco ha habido la... manifestaciones LGTBIQA+, porque igualdad, claro, el 90% igualdad. son magrebíes. Mira, yo te yo de verdad no sé lo que, lo que me haría yo a mí mismo si a mí me cogiera un nota de esto y me profanara el templo prohibido, o sea, no sé Fíjate cómo que esta semana sí. se ha iniciado un juicio de otro hombre como aquella noticia que sacamos de unos búlgaros sí. Que en Murcia cogieron a un chico, lo secuestraron, lo domizaron, sí. le pegaron la paliza. Pues ya ha salido otro juicio de otro grupo de otra banda criminal que le hizo lo mismo a otro español Exacto. y les piden sí. condenas terribles de esas que no van a cumplir. Sí. Tres guardias civiles infiltrados en una red que pasó hasta 4.700 kilos de hachís desde Marruecos, los agentes encubiertos llegaron a recibir tres pagos por un total de 38.000 euros para trasladar los fardos de hachís. Vamos, que digamos que lo que se vive en esta franja sureña de España inevitablemente tiene que haber gente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, fiscales, jueces y políticos metidos en el ajo, porque si no es imposible que haya esta cantidad de droga. Desarticulan el principal punto de venta de droga de la provincia de León, detenida una persona en el Órbigo que disponía de cantidad de hachís y cocaína eh, para elaborar hasta 270.000 dosis, además de casi 200.000 euros y armas de fuego. Bueno, esto sí es una buena incautación. Y además... Eh, tenemos eh, la droga Xbox. Y Xbox, Xbox. Y luego la ZZZ. Es, bueno, una sería para ponerte a flipar en colores y la otra para dormir, Raúl. ¿Ves? Mira qué apañaicos. ¿eh? Claro. Esta la, semana... la, la Xbox es la Farlopa y la ZZZ es el hatchis. Esta semana en Castilla y León, muchísimas incautaciones. Muchísimas incautaciones. El Supremo confirma 15 años de cárcel para una mujer que mató a su hija recién nacida y la tiró a la basura. Bueno, eh, es cierto que la apuñaló. Y luego la tiró. Sí, pero. Que pasan, de puntilla y que no. pasan de puntillas y no pasa nada. Cinco años de cárcel por tres agresiones sexuales a mujeres en una sola noche en Inca. El acusador saltó a las víctimas a las que manoseó y amenazó con pocos minutos de diferencia en la madrugada del 11 de junio de 2023. Sí. Kitty pasa. Este, este es un espectáculo. Este es un espectáculo. Eh, un hombre ya condenado por retener y lesionar a su exnovia es juzgado ahora por violarla. El... Míralo. Ojito al problema de las bandas en Zaragoza. Supongo que Salvatrucha de la 18. Estos van, llevan colores verde y negro. Y en Zaragoza están haciendo estragos estos cuerpos. Mira, ayer, ayer vi, eh, y se lo recomiendo a todo el mundo, ayer vi en, en, en Prime, ¿vale? En la plataforma Prime, un documental de, de El Salvador, yo creo que es de justo antes de que entrara Bukele, que se llama La vida loca. O sea, en serio, tenéis que ver eso. Tenéis que ver lo que, lo que es esos países, vivir en esos países y lo que permitimos que entre aquí. Y, y el estado de bienestar Nos que no trayendo eh. y el los estado de bienestar, el estado de bienestar que no valoramos que no lo valoramos permitiendo que gentuza como la que sale en ese documental lleguen a nuestro país ¿eh? o sea impresión no valoramos es que la gente no valora lo tranquilo y lo bien que se vive en españa cada vez peor pero lo tranquilo y lo bien que se vive aquí en comparación con otros países detenido un joven por siete robos en viviendas de el campello el ladrón cometía los hurtos en la zona de Mucha vista a altas horas de la noche. Qué cabrón, para que no lo viera. Accediendo a las casas de Era, ¿no? Era como una especie de Batman, pero chorizo. Y con su ropa del Paris Saint Germain, el ganador es este jovenzuelo. Date ya. cuenta que vigardos. Pero son muy grandes esta gente, tío. Estos africanos. Estos vienen del hambre y la guerra con la amistad del PSG. Estos, estos Enseguida de, les da por emprender. Son las tribus de. Uh, 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 uh. Sí, estos esto son los de. El otro día iba y me estaba acordando de ella. Um, um, y me estaba descocorando. Y... Es que eh, cuando yo vi la entrevista de ese hombre, yo me quedé loco y, y memoricé el nombre. Sí. Pero no me sale, por más que lo repite, no me sale. Uh, 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 uh. Tienen que vibrar los labios. Que es complicado el nigeriano profundo. En fin, el Tribunal Constitucional ampara a un yihadista que pide 3 millones a España tras ser extraditado y torturado a Marruecos. La ONU consideró que España no ha evaluado adecuadamente el riesgo de tortura y severos malos tratos y determinó que merecía una compensación adecuada. Oye, pues mira, esta noticia la estuve buscando y no encontré nada. Pues resulta que es verdad. Sí, sí. O sea, va a resultar que en Marruecos... Sí. <laughs> Un terrorista, eh, pues te van a meter una somanta de palos allí para que confieses todo lo que te vas a confesar y entonces España le tiene que pagar al, al tío que es, resulta que es yihadista. Ya. España le va a tener que pagar porque eh, en la entrevista marroquí le pegaron hasta en el cielo de la boca. Sí. Entonces, claro. Es normal que los delincuentes se vengan a España porque aquí, como te toquen un pelo, te, te indemnizan. O claro. eh, como sacamos la noticia aquella, ¿no? De esos que habían pillado cuatro en Coruña con 7.000 kilos de cocaína y los habían puesto en libertad con cargos. Y claro, sí. están todos ahora en Dubai. Se han, se han ido todos. Si la gente se sorprende, pues verás, tú cuando se enteren que tenemos aquí a terroristas islámicos que estuvieron en Guantánamo, asiliados en España, cobrando una ayuda. Sí, sí, por estar y con aquí. protección y con protecciones espectaculares es espectacular sí es espectacular ah, no. ellos nos matan eh, nos, nos meten bombas asesinan a gente y nosotros les damos ayuditas y la carta de los derechos humanos mira qué tiempos más qué buenos tiempos, Raúl eh. qué tiempos cuando, tiempo. Avalos cuando Avalos era del PSOE. cuando era la mano derecha la mano sí, derecha y este de aquí Que este fue el al alcalde este tiene problemillas, le van a hacer un, un, un documental, porque este de aquí tenía un amigo fotógrafo que hacía cosas raras, pero lo mejor de esta foto, David, es para que la gente entienda lo que se ha convertido España. Ah, mirad. El CIS. ¿Sabíais ah. que nunca había pasado esto de tener. El, este Tezanos. Este eh, que el CIS estuviera directamente, que saliese directamente del presidente del gobierno? No ha pasado nunca esto. Ángel Víctor Torres no, no sabe nada del tema del material sanitario ni, ni, ni nada de todo eso. Ángel Víctor Torres dice que él lo más importante es: uno, extinguir a Francisco Franco y dos, que los jóvenes puedan estudiar los beneficios de la masonería en España, que son sus metas ahora mismo. Ah, y cómo hemos cambiado. Madre mía, qué largos estos años. ¿eh? Fíjate, aquí tenemos a Mira, Pablo. La Yoli que lo miraba sonriente, porque entonces eran amigos. Eran, pero pero era muy amigo, era muy amigo. Pablo. Carmen Calvo, esta, esta reputadísima eh, jurista. La que se presentó alcaldesa, la que se presentó alcaldesa, Nadia Calviño que ha salido huyendo. Madre de Dios, ¿cuánta gente ha pasado por aquí ya? La cosa es que hay mucha gente que ha pasado por el PSOE, ¿vale? Estas cosas afectan al cerebro, ya os lo advierto yo. Tú te metes en la página, en la web del PSOE, de la hora en y normalmente es una foto de Pedro, una es más mejor y otra más peorcicas. Y en esta misma foto ya es la tercera o cuarta vez que cambian eh, lo que por aquí. Pedro Entonces, Sánchez. Tú vas sí. a un meeting en el País Vasco a escuchar a Pedro Sánchez a hablar de las problemáticas del País Vasco y lo más reseñable de lo que ha dicho en el País Vasco es... Hostia, eh, dice, ni mil paladas de lodo de frijoya bascal lograrán tapar los éxitos de España en economía. Empleo y derechos, que es lo que hacemos los socialistas. Ahí la llevas. Hostia, hostia. Ni, ni ni mil mil paladas, paladas de lodo. Los éxitos ¿Eh? de España en economía, empleo y derechos. Es, joder, ¿cómo va España de, de, de bien? Hostia? increíble, ¿no? Así es la casa de Monte Corona que Revilla ofreció a Pedro Sánchez, cerrada desde 2012 y sin muebles. Y sin ocupar. Oye, pues eh, yo. Frente a la playa de la cocaína, de comillas. Madre mía, qué casoplón. Yo me iría a vivir ahí, vamos. Sí, eh, tiene eh, 12 habitaciones y tal. Yo me colé sí. ahí en esa finca. Pero hay una parte de, de la historia del PSOE con Revilla que ha caído en el olvido. Zapatero dio a Revilla 489 millones de más que endeudaron a Cantabria. Inflaron el presupuesto de gastos con entregas a cuenta que luego le ha tocado devolver al Partido Popular. Bueno, este es un artículo de mierda del diario El Mundo que tenía eh, El Mundo, siempre lleva mucho cuidado de no tocar a Miguel Ángel Revilla, porque a la gente le caía muy simpático. A Revilla, a Revilla les caía muy simpático. Y entonces era, si tú culpabas a Zapatero, bien. Y entonces el titular del diario El Inframundo decía, Zapatero dio a Revilla 489 millones de más. O sea, las transferencias que le hizo el Partido Socialista a Revilla eran, fuera de toda lógica, le dio a ni más ni menos que a Andalucía, le mete 900 millones de euros más con la población que tiene Andalucía y Cantabria, con la población que tiene Cantabria, le mete 489 millones de euros más. Y entonces, Miguel Ángel Revilla, gran gestor y hombre campechano. Esto es un escándalo, un escándalo. El rey, Juan Carlos, un escándalo. ¿Qué pensáis que hizo Revilla con el dinero que le ingresaron de más desde el gobierno? Eh, ¿Devolverlo? La B, la B. <laughs> Venga, Se ha está perdido. Está perdido. O sea, ha desaparecido. O sea, para que os hagáis cargo, en un año, a Cantabria. Cuando Cantabria, por aquel entonces, cuando la coge Revilla, tenía una deuda de 300 millones y la, la puede multiplicar por 10, Revilla, de, siendo presidente, una cosa espectacular, le dan dinero de más y él dice. ¡A llevárselo todo! Y claro, luego la culpa del descuadre de las cuentas era de Mariano Rajoy. Mariano Rajoy ¿Qué? tenía que hacer los recortes para compensar el dinero que Zapatero, no sabemos por qué. Porque mira que equivocarte en 489 millones de euros a una comunidad tan pequeña. Eso y, no es nada Y Revilla, que era muy campechano, dijo, bueno, pues ya que nos han dado, nos lo vamos a gastar en patata. Y son de estas cosas que han envejecido mal, como las cosas de Zapatero. Zapatero compró una villa en Lanzarote valorada en 1,2 millones con una hipoteca de tan solo 295.000 euros. El debate le va a donde estuvimos nosotros. ¿Estuvimos nosotros ahí? Sí, eh, sí, claro. ¿Qué pasa? Es que cuando compra esto, acababa de perder 800.000 euros en otra casa. Y tú dices, ¿cuánto dinero ganaba? Zapatero de presidente. Es que, ese, es que ese es el tema, ¿no? Que de dónde saca zapatero tanto patrimonio. Si se claro, esto como... paladas, claro. De, lodo, paladas sí. de lodo, paladas de lodo, paladas de lodo. Y entonces tú dices, venga, paladas de lodo. Esto lo podéis hacer todos en casa, es muy divertido. Congreso de los diputados, legislatura. Por cierto, están las cosas sin actualizar, ¿eh? Yo lo dejo ahí. Y aquí podéis ver todos los diputados, diputadas y diputades del Parlamento. Y mira. Margarita Robles. Esta es la del otro PSOE. Esta es buena. Hoy Margarita se lo va a pasar muy bien. Ha venido a divertirse al fachorero. Y lo vamos a pasar como nunca. Margarita Robles va a ser la protagonista sin duda de la noche. La, la otra PSOE. La gente ve la como otra la... Margarita Robles. Bueno, eh, en España, en España, el gobierno de España ha repartido en dos meses, para terminar el año 2023, David, 11.256 millones de euros en subvenciones. Bueno, está mal. Está bastante bien. Y por suerte, en España tenemos asociaciones que defienden a la democracia. Sí, lo ponen en el título. Jueces y Juezas o Juezas y Jueces para la Democracia. Es raro, ¿no? Porque esta asociación de Juezas y Jueces para la Democracia son todos socialistas. Ya. Entonces, para ellos, la democracia básicamente es meter en la cárcel a todos los que señalan el Partido Socialista, ¿vale? Eh, son muy demócratas y casualmente en esta asociación hay políticos del PSOE, que chupan y maman aquí, ¿vale? Yo, esto de que haya jueces y juezas vinculados a partidos políticos me parece una aberración, ¿eh? o sea, yo No, no, porque en España hay separación también de. Hay, también hay un, hay un sindicato de juezas eh, feministas también, ¿eh? Sí, sí. Y entonces, eh, estos, por ejemplo, juezas y jueces por la democracia, eh, pues, por ejemplo, convocaron una manifestación en contra del de gobierno del Partido Popular de Andalucía con el apoyo de Vox la primera legislatura, Juan Manuel Moreno le hicieron una manifestación porque estaba a favor de la democracia pero si ganaba el PSOE si no, no y entonces eh, resulta que esta asociación el Partido Popular de Manero Rajoy les daba bien de subvenciones a una asociación del Partido Socialista claro, pues yo lo que hace siempre el Partido Popular. el Partido Popular en 2017 les metía pero bien, bien, bien a juezas y jueces por la democracia es una cosa espectacular Cosa que el Partido eh, Socialista cuando viene dice, oye, pues, si el PP les metía panoja, nosotros más. Aumentar en la subvención a asociaciones judiciales. Las asociaciones judiciales, pues básicamente es el untamiento de dinero público a estas eh, ONGs y todo esto, ¿no? Entonces, si te metes, por ejemplo, en Poder Judicial España, en 2021, ¿vale? Ya sabéis que cualquier tonto en España como yo... Sabía que una vez que se acabasen los encierros y todo el negocio y tal, sería cuando el Tribunal Constitucional declararía inconstitucionales los encierros. Porque para eso necesitan mucho tiempo. Para desenterrar a Franco necesitaron siete días. ¿Vale? Y entonces eh, vemos que eh, desde el año 2013, gobernando Rajoy con mayoría absoluta, y con el Partido Socialista, Juezas y Jueces por la Democracia ha recibido 3.564.113 euros. No entiendo, el, el, cuando la gente todavía distingue entre el Partido Socialista y el Partido Popular, el hecho de que haya jueces, como la jueza Alaya, que no ha podido trabajar porque no le daban medios, porque eh, Juanma Moreno quería que volviera. El otro PSOE, el bueno, el, el PSOE bueno, este de Felipe González, que dice que Pedro Sánchez no tiene proyecto. Entonces, las subvenciones van para muchos chiringuitos en un espectro inmenso. Entonces, por ejemplo, tú te bajas esto, es aburrido de leer. ¿Puedes leer el titular? Sí, a ver, yo lo que me estoy preguntando es: ¿para qué necesitan los jueces, las juezas y jueces de la democracia tantísimo dinero? No sé qué, ¿para qué? Pero bueno, en fin. Convocatoria. Porque... El, para ser independientes sí, necesitan pero, dinero del Estado. No, pero, o sea, ¿a qué va ese dinero? ¿Qué hacen con ese dinero? Para no reuniones, hay... para el, el. Ah, y el, se la, tenemos, la y se, no, tenemos que pagar nosotros vía subvención. Las reuniones, las eh, conferencias y todo tienen, eso. Tienen su derecho. Sí, convocatoria y concesiones de subvenciones aprobadas por el CGPJ a las asociaciones judiciales. Date cuenta que te dicen todos los días. El PSOE todos los días pone un tuit que te dice los días que llevan sin renovar el Consejo General del Poder Judicial, que está bloqueado por el malvado Partido Popular. Pero luego el Partido Popular y el Partido Socialista les meten dinero a los del eh, Consejo General, de, pero que está desde el 2023. A subvenciones para gastos de organización y funcionamiento de asociaciones jurídicas, realización por las asociaciones judiciales de actividades de interés para la justicia y la vida asociativa. Y entonces, pues aquí les caen 426.100 euros. 193.682, el 50% de la partida presupuestaria para la subvención por los gastos de organización y funcionamiento, para pagarte lo que es el local y que puedan hacer, pues, un no sé, pues, algún programa. Aquí todo juece para la democracia la asociación mejor subvencionada, pese a ser minoritaria. No tendrá nada que ver que sean del PSOE, quiero decir. Bueno, ya estamos tocando hueso ¿eh? con, con esta gente. Cuidado, Raúl. ¿eh? Las asociaciones judiciales han recibido más de 3 millones de euros en subvenciones del CGPJ durante el presente mandato. Esta noticia es de noviembre de 2020. ¿Qué pasa? Que desde 2022 no sabemos lo que les lleva caído. Y tú dirás, pero ah, estas subvenciones solo se las dan el Partido Socialista. en la página de la Junta de Castilla y León. El gobierno autonómico destina 6.000 euros para las asociaciones de jueces para la democracia. 6.000 euros. En 2016. Euros. Bueno, en 2016. Eh, en 2018, el Consejo de Gobierno aprueba subvenciones por el importe de 14.000 euros a dos entidades jurídicas. Antes de las elecciones autonómicas. De 6 a 14 el otro Partido Popular, el otro que es totalmente distinto del Partido Socialista. Los caciques de la democracia son los que utilizan más las subvenciones. Miguel Ángel del Arco, el juez que destapó el fraude del PER, rememora en un libro sus vivencias y choques con el poder. Bueno, pues de los jueces que hablaban de cómo había jueces que no podían trabajar y otros jueces que sí que se arrimaban, pues este ha desaparecido de la vida pública. O sea, cualquiera que se mueva de la foto, y esto tiene mucho que ver con el tema de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque eh, la gente se piensa que como que se va a remover eh, en algún caso algún militar, o se va a remover un directivo, o sea, un mando de la Guardia Civil, o un juez, eso no va a pasar. No, no. va a pasar absolutamente, de hecho. El enfrentamiento que estamos viendo ahora mismo de los jueces es básicamente porque saben que en Europa no va a pasar el filtro el tema de la amnistía, y entonces con ese respaldo yo me pongo mi farruco. Pero sin ese respaldo no me lo pongo. El gobierno de Navarra impulsa formación de género para profesionales que atienden a víctimas de violencia contra las mujeres en el ámbito judicial. En la jornada perspectiva de género y justicia penal, pues claro, ¿quién podríamos convocar para que diera la charla? Juezas y jueces para la democracia. O sea, pero es que. ¿Quién esto... gobierna en Nafarroac? Claro, el que, que con Bildu. Esto es la constatación de que eh, se está ideologizando la justicia. Oh, yeah. eh. porque, pero bueno, que esto porque... no es de hace dos días. O sea, no, 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 no. no si el tema llevando, de la, la suspensión en los chiringuitos es una forma donde los poderes. Igual que si os, si os dais cuenta, la prensa, la prensa a día de hoy vive del dinero público. Entonces, como vive del dinero público, pues muerden, pero muerden poco. Los jueces son todos muy progresistas, ya, la, de, la democracia es socialismo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cuando se leen estas noticias, que esto lo puso Voz Populi, que aunque las cifras están mal, pero la idea es buena en el titular. El país de las subvenciones, las administraciones reparten 100.000 millones a 27.000 empresas, partidos y entes. Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos otorgan cada año un manguerazo de dinero público destinado a un sinfín de organizaciones. Bueno, pues eh, empresas, partidos y entes son más de 40.000 y, y son unos 190.000 millones de euros. La idea no era mala, la concreción es un poco regulera, pero es un poco para que te hagas una idea. Y entonces podemos hablar de esta señora. Venga, vamos a testear a, a, a la audiencia. ¿Sabéis cómo se llama esta señora? Venga, vamos a probarnos. Té, té, té. Esta señora asturiana, bien. progresista, que por supuesto, si te metes en el PSOE suficiente tiempo, pues son de esta gente que va pasando por ahí. Puedes mirar a ella, a este, y mira quién hay aquí detrás. Pedro Sánchez con la cara de. Bien. No, creo que ya han dado el nombre por aquí por el chat. ¿eh? Sí, efectivamente es José Mota. <laughs> Bien. Sí. Así que aquí tenemos a estas personas que pasan por los gobiernos de España. Y que la gente no sabe que han pasado por el gobierno de España. Entonces, claro, para entender qué situación tenemos en España, hay que pensar cómo se hace carrera en el Partido Socialista. ¿Qué personas llegan a ser ministros? Nadie ha cambiado más de ministros en la historia. Esta señora que se llama María Luisa Carcedo es del Partido Socialista Asturiano. María Luisa Carcedo eh, llega a ser ministra de rebote. De estos cargos que juran y desaparecen, pero había que darle un poquito de peso al socialismo asturiano, porque el socialismo asturiano, Zapatero siempre lo dijo, que el tigre ponía presidente en Madrid. Todo lo que se ha robado en UGT, comisiones obreras, FAI, eh, SOMAG, etcétera, etcétera. Pues esta eh, señora llega a ser ni más ni menos que ministra en España, y es de esta gente, David, que pasa por nuestra vida. Y siempre cobran de lo público. Hay un momento donde aparecen, el ciudadano español no tiene ni idea de quiénes son, sus ministros, y estas personas siguen estando aquí. Atención con quién cogió cargo. De las que cogieron cargo aquí, sí que nos acordamos de la Lola. Pero tenéis que preguntaros por qué la prensa no puso el foco en hablar de María Luisa Carcedo. Todos se quedaron con la novia de Baltasar Garzón, que menudo carrerón de la sentencia de la Gürtel, a ministra, a fiscal general y a yo que sé cuántas cosas más. Chupa y mama que se me derrama la mejor boda que va a haber en España en años, la boda de la Lola. Y entonces, para recuperar estos personajes que la prensa no olvida, sino que obvia intencionadamente, tenemos que entender quiénes son los cargos en el Partido Socialista que antes o después les va a llegar el cargo como pago a sus servicios. María Luisa Carcero Roces, desde el año 1991, metida en política hace cuatro días, parlamentaria, diputada en Asturias, eh, parlamentaria en el Congreso, ministra, miembro de la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista. Y hay una cosa muy graciosa, David. Como miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE nos recibe remuneración. Qué buena. Es socialista sin cobrar. Esta señora Hacienda nunca le hará una inspección a María Luisa. Es como Gaspar Llamazares. Son de esos asturianos de izquierdas que se meten en política y nadie sabe que existen pero que les ha ido bastante bien siendo socialista. Sí, eso, Mira, es claro. lo mejor, ¿no? Tú te metes ahí, vas con un perfil muy bajo, la prensa no se fija en ti, al final tu vida se, se convierte el en algo... El Tito algún... Berni, diputado, claro. ha desaparecido, y, y es un diputado que dices, este... Mira, ¿Dónde ha salido? ¿no? ¿Dónde ha salido? Pero ahí estaba. Esta ahí viene estaba. del PSOE asturiano, es la cuota, ya sabes que el gobierno siempre tiene una cuota del PSC, una cuota del Partido Socialista Valenciano, una cuota asturiana siempre, y así sucesivamente, mucha cuota andaluza... Y entonces, esta señora en su declaración de bienes, que es un espectáculo, pues date cuenta que está, eh, aquí tenemos a María Luisa, aquí tenemos a María Luisa, los años van pasando, ¿verdad? No sabemos por qué lo ponen en Euskera, no preguntaros, ha sido diputada hasta hace cuatro días, David. Está metida en la ejecutiva del preso. Es de esta gente que ponen de relleno las listas, pero tiene su cuota. Y esta persona, eh, Hacienda Nunca, le mirará las cuentas porque le dieron un cargo a dedo que mola mogollón, David. ¿Cuál? Senador por nombramiento de la Junta General del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil del Principado de Asturias. ¿Cómo suena eso, eh? Oye, ¿tú has Senador que te... por nombramiento comisionado contra la pobreza infantil. Oye, ¿y qué te iba a decir yo? Es contra la pobreza infantil. Sí. Que son políticos que luchan contra la pobreza infantil. Eh, supuestamente. El director, de, el director que lucha contra la pobreza infantil cobra un cuarto de millón de euros y ella, cuando la nombraron, el nombramiento llevaba un premio. Cuando te nombran, te hacen un ingreso para que luches contra la pobreza. Que tú dirás, ¿no sería mejor ingresárselo a los niños? No, no, no. Bueno, a lo mejor si ellos tienen niños en su familia les vale. Bueno. Hay una cosa muy chula que pasa en política y es que eh, desde que tenemos este gobierno de progreso hay una cosa que es que eh, legalmente en España un político no puede desempeñar ninguna actividad hasta que no pasen dos años después de su cese de actividad política para que no haya ese problema, ¿no? De decir, oye, a lo mejor estás trabajando en algo que hay un conflicto de intereses. Pero, sin embargo, si te seleccionan para ser eh, senador, te ingresan 17.176 euros. Ah, bueno, pues está muy bien, para que empieces ya a ir tirando ya. ya empiezas con ganas, dice, voy a luchar contra la pobreza infantil. Y entonces cuando le ingresó el socialismo asturiano esos 17.176 euros, casualmente cobraba del SESPA 5.669 euros también. Porque hay sueldos que no son incompatibles, porque a ti te dicen, no, no se puede cobrar de dos cargos públicos, salvo contadas excepciones. Y María Luisa tenía la virtud de que la nombraban en cosas que no eran incompatibles la A con la B. Y siendo una persona humilde, pues consiguió tener un plan de pensiones de 204.000 euros, una vivienda en Gijón cuyo valor catastral, el valor catastral es de 262.464. Tenía un pequeño seguro de vida, estos socialistas son muy maniáticos de eso, de 300.000 euros. ¿Y qué pasa? Pues que desde que se metió en política, David, ella estudió para sanitaria. Y el Partido Socialista la puso de eh, consejera de escuela pública. Pero, y después la puso de medio ambiente. Pero no estudió de sanitaria. Y después la puso de urbanismo. Sí, sí, mira. O sea, para todos los palos. De atención primaria, urbanismo. O sea, ella estudió la... para trabajar de, en asistencia sanitaria del sector primario, o sea, en asistencia primaria. Pero como estaba metida en el PSOE, pues lo mismo vale para el medio ambiente que para urbanismo. Mira, ver, que para luchar eh, contra la pobreza infantil. Es eh, Licenciada en medicina. Tiene sentido que esté en lo de la atención primaria, pero en lo de la pobreza infantil. Porque no era incompatible. Claro, sí, sí. Y el consumo y bienestar. María Luisa Carcedo declara un patrimonio de 674.361 euros. Casi nada. El 29 de septiembre de 2018. La Virgen. Claro, tú dices. El colofón de su carrera era a garantizarse cobrar la pensión máxima. Y para eso tienes que jurar el cargo de ministro. Y entonces, cuando tú llevas sirviendo al Partido Socialista 27 años, pues te ah, dice: Mira, Pues pasa por aquí, te, me, te ponemos de ministro unos meses, ¿eh? como hicimos con Leire Pajín, tú pasas por aquí una chispa y ya te vas a jubilar con la pensión máxima. Y entonces, una persona que tiene ese patrimonio. Dicen, venga, pues tú vas a ser la comisionada para la pobreza infantil y te vamos a soplar 17.000 lereles. Esta gente, esto explica mucho esto. Uno de cada tres nuevos cotizantes es extranjeros. Asturia, la comunidad en la que más cayó el poder adquisitivo en 2023. Vaya. De hecho, Adrián... Dice que eso de la España multinivel asimétrica, que Asturias necesita el dinero de la solidaridad entre comunidades autónomas porque todos los años tiene un descuadre de cuentas muy grande porque no hay ningún sitio con más eh, pensionistas, no hay ningún sitio donde se vaya más gente joven. El año pasado casi medio millón de jóvenes se fueron de España, acojonante. Y Asturias, como ya dijimos aquí, pues aún emitiendo 500 millones de euros de deuda, sigue teniendo un descuadre de más de 90 millones de euros y no tiene forma de sacarlos. Entonces, ellos dicen que sí, que, que solidaridad entre comunidades autónomas, sí, por lo menos con ellos. A los extremeños le den por culo, pero a, aquí tiene que venir dinero, ¿no? Entonces, claro, lo de María Luisa Carcedo es algo que no llamó la atención en la prensa, porque María Luisa Carcedo es ese socialista que lleva toda la vida ahí de fontanero. Y ha desaparecido de la vida pública y no nos chirría. Sin embargo, si tú comparas a María Luisa con este, son lo mismo. Bueno, es que es que es escandaloso. El milagro de Marlaska. ¿Cómo es posible que se compre fincas con un sueldo de 90.000 euros anuales? El ministro ha ido reinvirtiendo el dinero de la venta de sus inmuebles. Las últimas compras superaban el millón de euros. O sea, luego ríete tú de que hablan de los especuladores. Pero bueno, si es el... sí, 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 sí. El tío Sin préstamo. Re... Sí, sí. En CAS. Cojito, como la casca. Vamos a ver si la gente entiende por dónde va el asunto este. Fernando Grande Barlasca. Retribuciones. Ojito, esto 990. es lo que publica el Congreso de los Diputados Radio Televisión Española. O sea, él cobra supuestamente 4.900 euros al mes. Eh, declaración de IRPF 29.404,98 euros o sea, Y tiene deuda de 91.000 euros Cuenta corriente Tiene 10.000 euros en la cuenta corriente Tiene un piso Una vivienda Un préstamo hipotecario De 2020 de 150.000 euros y tiene pendiente 91.000 euros. Que esa es la deuda. De un... Se compra una propiedad de 1.200.000 euros en cash. Esta es la declaración de bienes de esta legislatura. O sea, si este tío, que es el ministro del Interior, en su declaración de bienes del ministerio, publicado por Televisión Española, cuando jura el cargo de ministro en la actual legislatura, que empezó en noviembre, de noviembre para acá ha pasado de tener 10.000 euros a 1.200.000. Bueno, es que ahí pone cuenta corriente, a lo mejor el dinero lo tenía debajo del colchón, Raúl. Es que hay un límite legal para tener dinero eh, en tu casa en España. En España está todo legislado, hasta el dinero que puedes tener en casa. Entonces, claro, es un milagro. Pues sí, es un milagro. Es un milagro. Es un milagro que este pepero del Partido Socialista, pues es un milagro que lo mismo, antes era un juez que luchaba contra ETA y es el tío que más etarra saca a la calle. Es un milagro que este tío, mientras le tiraban adoquines y bolas de acero a la policía, pues él estaba tomando chorros en el Madre de Dios. Es un milagro, David. Esto sí que es multiplicar los panes, los peces y los euros. Pero, y no da explicaciones de dónde saca ese millón de euros. Nadie le pide no. explicaciones. De hecho, cuando eh, Santiago Abascal Conde hace público y actualiza que se ha comprado la vivienda con la hipoteca que tiene y todo eso, la gente dice: Mira, <laughs> ¿en la casa se ha comprado Abascal? <laughs> Sin embargo, la izquierda viendo esto resulta que no solo se compra una vivienda de un millón euros, David, sino que se ha comprado dos propiedades. ¿Eh? Claro. No una, sino dos. De hecho, yo el otro día me invitan a la radio a hacer un pequeño programa y entonces cuando hablamos de este tema. El juez Grande Marlasca declara un patrimonio de 101.000 euros en el portal de transparencia del CGPJ. Los de las subvenciones de los jueces. Eh, a ver, David, por favor. 24 de septiembre de 2015. En 2015 tenía 100.000 euros. 2015, 100.000 euros. Nueve años. Digamos que gana 100.000 pavos al año hubiera juntado un millón de euros. Si ganase, que no lo gana, porque en su nómina no lo gana. Él gana, no llega a setenta y tantos mil euros, ochenta mil euros. Con unos ochenta mil euros al año, los multiplica hasta que en nueve años tiene más dinero del que ha ganado trabajando. Y entonces la explicación que da él y su marido es que tienen mucha suerte porque compran un inmueble a las dos semanas lo venden mucho más caro compran otro lo venden y entonces empezaron con 100.000 mil euros y fíjate que ahora han comprado dos propiedades súper espectaculares arriete tú del método Yados. madre Ay, de dios <laughs> el método llados más... le come los huevos por detrás a Marlaska este sí sabe ganar este, dinero este sí sabe ganar dinero me cago en la puta o sea multiplicado aquí estaba Pedro Sánchez eh, limpiándose Sí, sí. Y aquí tenemos a Melacasca Casca y a Margarita Robles, los grandes protagonistas de la noche. Marlasca se compra de golpe una villa de 420 metros y una finca de 4.600 en el Escorial valorada en 1,2 millones de euros. Oh, oh, oh. Claro, ya que, ya que vas a calzón quitado, que Marlasca suele ir mucho a calzón Quitao, dicen, oye, pues vamos a comprar una vivienda. Yo. Sabe David que tengo mis problemas, y entonces a mí me llegó el vídeo de la propiedad. Y entonces yo le pregunté a mi abogado, y le dije, "Oye, Manuel, yo tengo este vídeo." Y me dice, "Manuel, espérate a que salga en la prensa." Claro, sí, sí. Espérate a que salga en la prensa y no lo saques tú. Para que te puedas hacer eco de una fuente, evidentemente, porque si no te puedes buscar un problema. Entonces, claro, resulta que no solo se compró una vivienda sino que luego se compra otra. De hecho, claro, cuando yo voy a la radio me sacan la imagen de una propiedad que yo, como yo cuando estaba grabándolo, no veía la imagen, yo estaba hablando de esta propiedad. Esta propiedad, David, había gente que por 4 millones de euros no la pudieron comprar, David. Esta señora también va a salir esta noche. Hombre, es y esta de ahí también. De una casa grandísima con terreno en el Escorial por 1,2 millones. 1,2 millones de euros vale la valla de esa casa. Claro, es que ya la es... valla de esa casa es un muro de piedra, piedra a piedra, sí, sí. que rodea la finca con un grosor que te cagas, con más de tres metros de altura y tiene una entrada subterránea a un parking gigante debajo de la casa. Entonces, claro, ¿desde dónde y desde cuándo les viene a esta gente la riqueza? ¿no? Si tiras para atrás... Margarita Robles, la ministra de los servicios al Estado. Hay que ver ahí con Belloc. ¿eh? Fíjate que antes tenía menos ojerillas. Esta es Margarita Robles. Margarita Robles tiene un dilatadísimo historial en el Partido Socialista. El socialista Marlaska declara una vivienda de lujo de 1,3 millones de euros en la zona noble de Malasaña. Me cago en la leche. Me cago en la leche. Claro, tiene otro pisazo de puta madre. Hostia, fíjate qué piscinote. Me cago en la puta. Bueno. bueno. Este es Aquí. el vídeo que me mandaron a mí. Aquí tenemos el vídeo. Este no lo habéis visto por ahí. Ese es el acceso que va por la parte de abajo de la propiedad hacia un inmenso parking. Date cuenta el muro que rodea toda la propiedad. 1,2 millones. Mi cojo no. Ahora bien, qué detalle que sea la última vivienda, la más VIP, la más en alto y la calle acaba en su casa. Es la más cara que te podías comprar allí. La más cara. Una vivienda que eh, en la inmobiliaria estaba por encima de 4 millones de euros de precio y tiene una peculiaridad muy peculiar. El que ha gestionado esta venta, gestionó otra venta en otro sitio, donde se ve la Cruz del Valle. ¿No será la caja de ingenieros? No, no. El de la inmobiliaria. Ah, el mencionó, de la inmobiliaria. El de eh, gestionó la venta de, de, del chaletón, del casoplón, de Pablo Iglesias. Por favor, esta persona que se ponga en contacto conmigo, que creo que que porque claro, es esto que yo que lo está lo pensando, es. no, eso no, si no lo ha comprado con hipoteca, lo ha comprado al contado. No, no, esto. Pero bueno, y tú, pero vamos a ver una, una, una cosa. Y no ahora. solo esta, ha comprado dos en el mismo mes. Vamos a ver, si tú vas y compras una propiedad de 150.000 euros a Toco Mocho, toma a toma, automáticamente te van a llamar y te van a preguntar de dónde has sacado ese dinero. Yo me imagino a Marisú llamando a Marlaska: ¡Chacho mío! Anda a sacar los cuartos para comprarte tanta casa en un mes que te has comprado una casa y la otra tiene 400 metros cuadrados. La otra casa es broma, no te vamos a mandar ninguna inspección. Entonces cuando uno va a calzón quitado, como es este caso, daros cuenta la propiedad que se ha comprado que ahora habría que preguntarle a todos estos de izquierdas. Venga, vamos a seguir hablando del emérito o vamos a ver lo que nos cuesta la casa real. Ya quisiera Felipe ahorrar lo que ahorra Marlaska. Marlaska ahorra el doble de lo que cobra. Es que una vez de ahorrar. 1,2 millones es un chollo eso. Pero es que la otra casa que ha comprado Sí. La otra parte de terreno tiene 400 metros cuadrados de casa. Es que, vamos, que el tío encuentra chollos, así normal que te hagas rico. Seguramente son, son chollos que le encuentra porque sí. Ah, porque... Eh, gente que quiere un proyecto familiar y quieren tener hijos y todo eso. Y... <risa> <Bueno>. <risa> eh, vale. Sí, la corrupción solo molesta a los fachas, a nuestros votantes no les importa, por eso nos votan. Lo de marlasca es un disparate. Y entonces, si hay cosas que te tienes que reír es el que arruinó Zaragoza. El que quería acabar con el narcotráfico. O sea, entre este y Baltasar Garzón se acababan con el narcotráfico entre los dos. Y le hacen una entrevista y dice... Que Vox presida las Cortes de Aragón como pactar con Bildu pasa factura. Oye, Omar. estás comparando... A Bildu con Vox. Sí, sí, sí. Mm. Pero bueno, ellos pata con Bildu. Este, que es de esa gente que debería de haber eh, acabado en prisión. El Tribunal de Cuentas denuncia el despilfarro en el tranvía de Bellón. 400 millones de euros que se le perdieron a la gente de Zaragoza, David. 400 millones, este dejó el ayuntamiento de Zaragoza con 900 millones de euros de deuda y entonces lo, los maños pensaron, le vamos a votar a los de Podemos porque lo del PESO es un desastre y entonces ya se metieron en mil millones de euros de deuda y la solución es entonces haberle votado a Azcón después y ahora Azcón es presidente de Aragón básicamente porque el peso del voto está en Zaragoza, pero este tío que su gestión es, aparte de haber sido biministro este tío tenía dos ministerios, cosa inaudita. Y su mano derecha era Margarita Robles. Y todavía pululan por ahí, por lo público. Mira. Jopetas, jopetas, cómo ha cambiado Margarita, Margarita. De Marlasca no tengo nada más que decir. No hace falta... Eh, malgastar tiempo en hablar de los presos de tarras, de sus escándalos, de sus eh, salidas de pata de banco, cómo justificaba que se agrediese a la gente de Ciudadanos en los desfiles del orgullo donde se les escupía. No tenemos que seguir hablando de Marlaska para nada. Yo solamente os traigo el vídeo, las compras de sus viviendas y el sueldo que tiene. Y ya cada uno se es que haga que sus conclusión, Evidentemente. Bien, bien. La gran protagonista, más que Marlaska, es nuestra adorable Margarita Robles el otro PSOE. Oye, me encanta mucho ese es como a lo... se ha yolandado no es como yolanda no es, como... Sí, es mira soy adorable estírate pelleja venga vale sí sí bueno Margarita ah mira oye qué casualidad Margarita Robles y yolanda Díaz las únicas que aprueban en el último barómetro del CIS la gente siempre eh, digamos que valora mucho el votante del PP votantes de Vox dice bueno Margarita Siempre defiende a las fuerzas y cuerpos del Estado, pues no es tan mala, es un peso de tolerable, es socialista, pero fíjate que dice que viva España, es, es, es mola, Margarita no es mala. Ma, eh, Yolanda ahora mismo está un poco más regulinchi, y Margarita, si os dais cuenta, tiene un perfil muy bajo para tener el puesto que tiene. Margarita, Margarita. ¿Cómo se hace una entrevista con Margarita? Joder, por favor. Le dices la lista de las preguntas que le vas a hacer. Las fotos hay que mirarlas y verlas. Esta parte no es importante. No, por favor. La parte importante es que las entrevistas que da Margarita son todas pactadas. Todas. No dan nada que no esté pactado. Ni una pregunta fuera de lo que te diga Margarita. Margarita Robles, ministra de Defensa. ¿Cuánto bien ha hecho Margarita Robles como ministra de Defensa? Como por ejemplo. La revolución feminista de Margarita Robles en defensa. Todas las mujeres de la ministra. ¡Toma ya! ¡Qué grande! ¡Qué grande es el español! Con ese gran director que tiene. ¡Qué noticias! Eh! ¡Qué importante es! Aquí veis que en la foto de antes os he señalado a esta. Y luego está esta de aquí, que también es una figura. Ha hecho tantas cosas por hacer feminismo, que entre otras cosas, por ejemplo, adelantó ascensos a general de alguna mujer que no le correspondía. De hecho, pasabas en un año de coronel, teniente coronel, general, general de brigada. Algo que es impensable en un hombre, pero en una mujer sí. Y para poder ascender a general a estas personas, entre otras cosas, hicieron un cursillo de corte de jamón, un cursillo de instalación de aire acondicionado. No es broma, una mujer para ser general del ejército le daban puntos y la apuntaron en todos estos cursos y en un año pues pudo ser general para poder presentar el gobierno la revolución feminista del gobierno de España. Lo que pasa es que las feministas que mete las mete con un perfil. Margarita Robles ha hecho algo que solo había hecho Pepe Bono antes que ella, que es parar los ascensos y politizar totalmente el ejército. Esto solo lo hizo Pepe Bono, y Pepe Bono es quien asesoró a Pedro Sánchez de qué tenía que hacer para no tener problemas con la Guardia Civil, la Policía Nacional, ni el Ejército, que era darles dinero, subvencionarlos, pagarles. Aquí se acababa la protesta. Es cierto que mira con resquemor a, a Isabel Díaz Ayuso deciros. Que durante unos años, los políticos, los ministros del gobierno de España que se peleaban por tener más dinero eran Marlaski y Margarita. Eran los que más dinero tenían. Y Margarita ¿Sí? es una máquina de ganar billetes. Tiene dinero para aburrir. Ojito, a Mar Margarita está soltera, David. Solamente tiene un Yorkshire. Ahí te lo doy. Uf, pasa que pasa es que hay que tener muchos mucho estómagos. Margarita Robles, eh, Robles, la princesa Leonor, en las academias es un mensaje muy positivo para las mujeres jóvenes. Entrevista en Vanitatis, donde también le hicimos el reportaje a eh, Irene Montero, ahí tirando pintura y haciendo posturas y tal. Aquí tenemos el empoderamiento que habéis visto en el artículo del español hablando de la revolución feminista de, Ma de, de Margarita, y, y las vemos aquí. Mira qué foto. Estas son las fotos eh, al mismo estilo que María Luisa Carcedo. Es ese perfil que el ciudadano español no conoce de nada. Claro, no es Mbappé, no saben quién es, no, no lo conocen. Y Neutral se encarga del perfil bajo. Adoración Mateos Tejada, subsecretaria de Defensa, sin partido. Sin partido. María Amparo Barcarce García. Esta es del PSOE, subsecretaria de Estado de Defensa, 136.143. Voy a echarme una gota, Raúl, en los ojos. Ya vuelvo. ¿eh? Esperanza Casteleiro Llamazares, sin partido. Directora del CNI. Esta de aquí. Entonces, si esta es Casteleiro, María Amparo es esta de aquí, Adoración Mateos es esta de aquí. Daros cuenta cómo se hace la revolución feminista. Mirad qué sueldos. Mirad qué sueldos. Esto es lo que mete Margarita en defensa. Amigas bicha amigas a razón de 11 o 12 mil euros al mes. Y cuando, para solventar el problema del CNI, porque el caso tal que habían espiado a los de Esquerra, dice: No te preocupes, quitamos a esta del CNI que no traga con lo que yo le estoy diciendo. Y voy a poner una que es amiga mía. Y entonces la mete a dirigir el CNI y le das algunos 18 mil euros al mes para que esté contenta en el CNI. Y entonces, claro. En el CNI no la van a tomar a malas con ella, pero no solo eso, sino que Margarita Robles, además de enchufarle en el CNI a sus amigas y enchufar en todo lo que sea de los ministerios, además nombra cargos en otros ministerios y crea chiringuitos como nadie en España. Margarita Robles utilizando el dinero de defensa. La revolución feminista. Adoración Mateos Tejada. metida de toda la vida de Dios en lo público, pero desde 1989. Margarita Robles Fernández, con un sueldo de 93.180 euros, ¿os dais cuenta? Yo me refiero a lo que publica el Parlamento eh, a través de Radio Televisión Española. 93.000 euros, patrimonio financiero 501.000. Declaración de IRPF 29.000, no tiene deudas, ministra de Defensa, tiene en una cuenta 384.000 euros, tiene dos cuentas corrientes con 23.000, tiene planes de pensiones por 94.000, tiene una vivienda, tiene otra vivienda en Asturias y tiene un Hyundai pequeñico. Eh, todos estos datos que ella publica, resulta que si te pones a mirar a Margarita Robles, como yo soy tan cabrón, Digo, oye, ¿cuánto cobra al año? 93.180 euros. Está soltera, no tiene familia a cargo. 67 no años. tiene deudas ni nada. Uh -huh. Bien. ¿Sabes qué presentó que tenía de dinero la legislatura anterior? O sea, cuatro años antes. ¿Cuánto? 499.600 mil euros. Joder, macho. Pero... ...cuatro años después... ...habiendo cobrado... 360.000 mil euros... ...ha podido ahorrar... ...hasta quinientos... ...mil cincuenta euros. Mil bueno... <laughs> eh, ...a o sea, lo mejor... Te un... es que, sí ...es que como me han mandado ya lo del trimestral... Ya, sí, a mí también. Sí, sí, nosotros es que... hemos ido a destapar cosas en, en muchos sitios de mucha gente de cómo se falsea, lo de la Diputación de la Coruña, que la prensa no ha querido tocar ese tema. ¿Por qué Margarita Robles, que la prensa es incapaz de tocar una persona que ha ingresado 360.000 euros, su patrimonio ha aumentado 1.056 euros? ¿Dónde ojo está no el dinero? Porque ojo. no se ha comprado ojo. nada. A lo mejor tiene una vida loca, Raúl. Claro, eso Pero, he pensado yo. A lo mejor lleva toda la espalda tatuada y. Tres de y vida, se la en la ruleta por las noches, juega bingo online. Pues claro, puede Así ser. una vida disoluta, eh, Margarita ser. Robles, porque es que no gana dinero. Pero es que además, el fondo de inversión que tiene es el mismo fondo de inversión que tenía en 2020. De 384.000 euros. El plan de pensiones es el mismo que tenía y el dinero en las cuentas es el mismo que tenía. 23.632 euros en la cuenta. Por cierto, para que veáis cómo funciona esto, si hablamos de Pablo Iglesias, Pablo Iglesias asaltó el cielo y fue eh, ministro en España. Uh -huh. Pablo Iglesias, cuando sale del gobierno, había pagado cero euros de la hipoteca. De hecho, actualmente en las cuentas corrientes cuenta con cero euros de saldo, aunque le va bien en los crowdfunding. Y en las cuentas corrientes, cuando era ministro y ganaba toda esa pasta, tenía una horquilla entre 7.000 y 85.400 euros. No, a ver, para que la gente no entre en confusión, no la declaración de IRPF no es lo que ganan anualmente, es lo que no. tienen que declarar porque parte de su sueldo está exento de pagar impuestos, además. De todo. Eh, claro, yo, el político tiene eh. un 25% exento de impuestos. ¿vale? Claro. De hecho, en la legislatura de 2019, cuando Vox entra en el Parlamento, piden quitar la exención fiscal de los mmm, políticos y todos votaron en contra. Mira, para que os hagáis una idea, Garzón, David, el exministro Garzón, en los cuatro años que ha estado metido ahí, Pagó 16.800 euros de préstamo. 4.000 euros al año de hipoteca. Una persona que podría haber pagado todo con lo bueno, que cobraba. Sí, pero lo que pasa que es que esta gente, o están bien asesorados. Te, te estoy hablando de que eh, los que sí, gestionan sí. tu dinero, sí, sí. los que gestionan tu dinero te dicen eso. De hecho, Margarita Robles. Pero Margarita no te está Robles. Está en algún sitio, no desaparece. Claro, la energía ni se cree ni se destruye, pero pasa por la República Dominicana. Vale. Margarita Robles, declaración de bienes de marzo de 2021. 501.656 no, euros. Esta es de este año. Ah. ah. La de 2021 tenía 772.809 euros. O sea, después de cobrar 190.000 euros, tiene. 271.000 euros menos en el. Menos. Mano. Hostias. O sea, es decir, que en este tiempo se ha gastado más de medio millón, ha perdido. Entre lo que ha gana y ha perdido. Margarita, mira a ver en los sofás. A ver si te han <laughs> quedado las perras ahí o algo. Oye, Margarita, eh, ¿tienes Tinder, Margarita? Margarita <laughs> lo mueve, Margarita mueve bocados fuertes. Sí, sí, entonces, sí, claro. Creo. Esta es la declaración de bienes para que vosotros entendáis por dónde voy. Esta es la declaración de bienes que se hace cuando comienza la legislatura. Y ella es, vuelve otra vez a jurar como ministra, ¿vale? Bien. Desde que jura como ministra en noviembre hasta la declaración de bienes de marzo de 2024, ahora tiene 770.000 euros. ¿Y cuánto dinero gana esta gente, muchachos? Mueven cientos de miles de euros como si fueras tú. O sea, pero es Increíble. Vamos a ver, ¿no? pero, pero, a ver, pero no, y, y no les preguntan de dónde sale ese dinero, no tienen quién que... le va a preguntar. Hacienda claro. del Partido Socialista, los jueces del Partido pero, Socialista. Es, claro, no, pero es que esto no se trata del Partido Socialista, porque aquí vale, puede ser que ellos controlen el Ministerio de Hacienda, ¿ok? pero por qué la oposición y el Partido Popular concretamente no exige saber de dónde sacan esos beneficios? Pues porque ellos harán exactamente lo mismo Bien, ¿Y tiene que haber un mar consenso. Margarita Robles es la ministra de Defensa. Sí, sí, sí. Pero ella está en una asociación. ¿En cuál? Jueces, juezas y jueces por la democracia. Ah. Claro, alguien dirá, oye, y esto de que ella esté metida en la asociación de juezas y jueces por la democracia cuando es ministra de Defensa y estando ya en el gobierno cada vez le dan más dinero a juezas y jueces por la democracia, pero no pasa nada. Porque claro, la oposición tiene tantos frentes abiertos que no se entera de nada. De no, hecho, ella sí. la, la va a hacer campaña porque Margarita Robles es ese personaje que al votante del PP no le disgusta. No, no, no. No, no. Hay gente de Vox que dice, bueno, este PSOE lo tolero. Vamos a recuperar el trío calavera de la anterior noticia. Defensa reparte sobre sueldos opacos de hasta el 170% del salario a su personal de confianza. Secretaria de Defensa, la vice de la ministra y la del CNI. Bien, ¿qué pasa con esto? Pues que eh, desde que ella coge el cargo de ministra le dice, es eh, que Pepe, bueno, mira, para no tener problemas con los mandos militares, tienes que garantizarles dos cosas. Una, que no vas a incumplir, porque los militares, digamos que tienen muy marcado el tema de cómo pueden cobrar un sobresueldo, y esto está muy, muy bien marcado. Pero si tú tienes a los mandos que sepan que si se portan bien, van a pillar un dinero discrecional, o sea, no hay ningún baremo para que te digan cuánto dinero te pueden dar de plus. Entonces tú puedes tener un teniente coronel que porque patata le ingresen 35.000 euros. A sus amigas con sus sueldos de 18.000 euros al mes le puede dar un plus de productividad o un plus por cumplimiento del deber de 40.000 euros. ¡Joder! Incluso te pueden dar un plus que suponga el 170% de tu sueldo con lo cual es darte un plus de puta madre. Y para que no se te revuelvan los militares, lo que haces es garantizarles que pueden entrar en Indra, punto número uno de colocación de Margarita Robles. Entonces, por ejemplo, esto que se llama complemento de dedicación especial, complemento de dedicación especial, es a dedo. Porque claro, ¿cómo puedes tú decir si un coronel... Un comandante ha hecho algo con una dedicación especial para que Margarita Robles le diga, venga, pues 100.000 euros para ti. Joder. Vaya la por eso, sí, sí. aquí aparece Valcarce, que es la que hemos dicho antes, que es su amiguita, pues puede darle a, por ejemplo, pues a ciertas personas más de lo que ganan de sueldo, pero muchísimo más. Y entonces esto lo lleva haciendo desde 2018 el otro PSOE. Esto antes de Margarita solo lo había hecho Pepe Bono. Nadie más. Nadie más. Solamente Zapatero se, se atrevió a meter la mano en los altos mandos militares. Por eso yo cuando la gente dice, no, porque es que el ejército, la patata, yo siempre digo, aquí no se mueve nadie, amigo. A día de hoy, cuando uno llega a coronel y piensa que puede llegar a general, se dedica a... Toma, traca, traca, pum, pum. Porque... Hemos creado un chiringuito maravilloso, David, que es la Agencia Espacial Española. Para que os hagáis una idea, la Agencia Espacial que monta la comunidad catalana, con un presupuesto de 17 millones de euros, tiene 17 millones de euros la Agencia Espacial, 15 millones para nóminas y 1.800.000 para el edificio. Ah, y... y medio millón de euros para lo que es todo el espacio. <laughs> Y claro, cuando el candidato del Partido Popular le dijo, me parece que podéis comprar un tornillo porque claro, no queda es dinero, claro. es para pa, sí, sí. pa, sueldo. Y, y, pues el ejército del aire, que ahora se llama del aire y, y del el espacio, espacio, mola mogollón pues margarita Robles ha creado un chiringuito de putísima madre donde todos los mandos a partir de coronel se quieren meter ahí porque ahí hay panoja pero en gordo porque todo esto lo va a gestionar indra y entonces van a, empe a empezar a aparecer empresas estadounidenses que son las que manejan toda esta panoja hay que ver qué gentes estaban en el psoe hace 40 años y qué gentes siguen estando en el psoe daros cuenta que esta Terminó ahí en el Consejo de Estado después de ser ministra, la de la Vega. Toda la vida hay chupa y mama que se me derrama. Robles logra controlar con mandos afines la inteligencia española. Por primera vez un ministro tiene a personas de su confianza al frente del CNI, CIFAS y Seguridad Nacional. ¿Por qué tiene que tener la ministra amigos suyos en estos cargos? Para que esta señora esté ahí, la han ascendido de forma extraña. De hecho, hay militares que han denunciado estos ascensos. Pero a la gente del PP le cae bien, Margarita Robles y a los de Vox, no les es estorba como, tanto. Es como te lo vende la prensa, la prensa te lo vende como una ministra responsable que defiende las fuerzas y cuerpos del Estado y tal y cual. Y bueno, pues entonces es como. En la prensa que le da la prensa, la imagen que le da la prensa, nada más. Tienes que leer alguna cosa. Sí, tenemos que leer aquí unos cuantos gracias. superchats. Bueno, que desde los que han entrado desde el principio, vamos a, vamos a hacer aquí un repaso. Eh, muchísimas gracias a José Pérez por hacerte miembro del canal. El señor Li Pelotas, que ha mandado un par de superchats también. En uno, muchas gracias, Lipe, dice: Buenas noches todos menos a uno. Queridos eh, repumierderos, feliz día del papel higiénico camarradas. Bueno, en honor a ese día, hemos puesto una imagen que nos mandó Lipe. De un dibujito limpiándose en la parte de atrás con la bandera republicana y le desea feliz cumpleaños a Santiago Abascal. Aquí también volvemos a felicitar a Santiago Abascal, que hoy, bueno, ya acaba de pasar, pero hoy eh, ha sido su cumpleaños, el mismo día también del de, Día de la República. Ya me diréis vosotros qué cojones se celebra el Día de la República. Pero bueno. Esbirros Aleatorio dice: pasad por el canal de Terra Ignota a darle cariño al documental sobre el Valle de los Caídos y descargarlo. que lo prohíbe más pronto que tarde. Pues nada, muchísimas gracias, Esbirro. No he visto el documental, pero le echaré un vistazo a lo largo de la semana. No a, ver, eh, a ver qué tal. A ver cómo está el documental. Eh, AF Connie, gracias por renovar tu membresía. 32 meses ya por aquí. Muchas gracias. También a. Ah, Miquel Giga chat que dice: Hoy en Orduña, de madrugada este sábado, Mojamelas y Borrocas han apalizado a dos erchainas y, eh, y a otros le han hecho un mataleón, territorio no go. Bueno, pues eh, no, no me he enterado de la noticia, estarán contentos estos radicales. Eh, Mark C., muchísimas gracias por el superchat. chat, el primero de tres seguidos, que dice: Buenas noches, Faches pero por entrar tarde, luego miro lo que me he perdido. Fenómenos, saludos desde Cataluña, saludo, Mark. Nos dice también en otro superchat cómo van los donativos para nuestros faches peseteros. Venga, qué país de impuestos. Bueno, pues a ver, eh, ahí estamos, ahí estamos. Eh, poquito a poco van van entrando donativos y bueno, pues esperemos que por lo menos que hagamos la cantidad que hicimos el año pasado. Pero bueno, agradecer a toda la gente que, que está contribuyendo con el tema de los donativos y más teniendo en cuenta cómo está el nivel de vida y cómo está todo. Vuestras aportaciones son muy importantes. Para financiar este proyecto. Y Mark, muchas gracias otra vez. Dice: A ver si te llega para unas tijericas para que AIDA te ayude a podar. La bendita tiene el cielo ganado. Dice Mark, en el último de los superchats. Sí, y... sí me aguanta. Sí, sí, sí. Caballero Legionario, gracias por hacerte miembro del canal. Liebre, gracias por renovar tu membresía. Estos son todos los superchats que han entrado en, en las dos horas y treinta minutos que llevamos de programa. El extremeño sentado, muchísimas gracias. Dice, gracias siempre, nunca seréis bien recompensados. Pues muchísimas gracias, extremeño sentado. Dos superchanos ha mandado a José Pérez. Gracias. Dice, vivimos en un país donde se encierra un pobre jubilado por defender su vida ante un pelo brócoli multireincidente. ¿Dónde vamos a llegar? Un saludo. Bueno, pues esa es la triste noticia. Ahora vamos a hacerle eh, un recordatorio de esto. Eh, en un super chat, nuestro amigo Poliagido nos lo recuerda. José Pérez dice: La villa de Zapatero en Lanzarote con playa privada al lado de un radar SIBE que está guardado en un almacén. ¿Qué cosa? Bueno, nosotros estuvimos allí y os enseñamos cómo era aquello. Eh, estuvimos en la villa, en las afueras de la villa y os, y os mostramos cómo era aquello, ¿no? Petro Hendrix muchas gracias. Cierto, que tiene las carreteras hechas una puta posibilidad. aquí sí. es un desastre. Petro Hendrix gracias por el superchat, dice buenas noches, sigamos con la lucha creo que José Antonio dijo, bienvenido a los tiempos difíciles porque se purgarán los cobardes, o algo así, bueno pues en estos tiempos difíciles no es que se puedan purgar a los cobardes es que proliferan los cobardes y cada vez son más y último superchat hasta el momento de Poliejito dice, apoyo total para José Lomas que es este anciano condenado por haberle quitado la vida a un delincuente que había entrado en su casa además el tío Hiper mega basado, diciendo, bueno, pues yo eh, prefiero morir antes que no defender mi casa. Hoy se vamos, el tío con dos cojones. Eh, desde aquí un saludo a un héroe español. José Lomas es un héroe español. Ese señor en Estados Unidos tendría una condecoración, le harían un recibimiento con sí. vehículos oficiales y los que no le harían palmas. Y aquí se le ha condenado porque, según la fiscalía, queda demostrado que él no defendía su integridad, sino que defendía su casa, con lo cual parece ser que tú no puedes defender tu casa de un atracador no. que entre. Yo digo una cosa, si el día, algún día me encuentro en la misma situación que este señor, yo si puedo lo voy a quitar de en medio también. ¿eh? Me da exactamente igual. Lo primero hay que defender la casa, que es tu propiedad, que es tu templo y es tu territorio sagrado. Y no se puede permitir que nadie entre a profanarlo sin tu autorización. Eh, una persona que en cualquier lugar sería un héroe, excepto en este país distópico en el que vivimos, un abrazo equipo. Bueno, en este país se penaliza que tú protejas tu propiedad privada. ¿Qué esperas de un país socialista? Que cada vez está más cerca del comunismo, como es este, ¿no? Por Ejido. Pues un saludo desde aquí a José Lomas y esperemos que el Consejo de Ministros haga lo mismo que hizo con la delincuente secuestradora de hijas de Juana Rivas y de la otra también, y les indulte, o al menos un indulto parcial para que no tenga que entrar en prisión el hombre, que lo único que ha hecho es defender su casa. ¿A quién, le, quién cojones invitó al tío a que entrara ahí a, a, a robar? Bueno. bueno otro entró a las 3 de la mañana con una motosierra y le pegaron dos cartuchazos, y entonces también cosas que pasan. Sí, bien. Pero esos son de la... representan todavía la vieja España, ¿no? Cuando la gente se defendía. ¿eh? Ahora entra y. Claro, porque <laughs> además el, el, el abogado eh, decía no, porque no hubo proporcionalidad, porque recargó, y entonces, eh, hombre, vamos a pedir 10 años de prisión. Porque él disparó a una figura que tampoco se sabe si la amenazaba yo. Dije, sí, señor te he hecho lo que tiene que hacer. Que es tirarla hasta que te lo cargas. Lo vas a dejar ahí ag agonizando. No, no, es que aquí tienes que primero tienes que esperar a ver con qué intenciones entras. No sí. Oye, ¿qué llevas? Una navaja, pero voy a buscar una. Como es grande, chica. Luego tienes que defenderte de forma proporcional. ¿sabes? Tengo una escopeta, pero no la voy a usar. vale <laughs> ¿Es el enemigo? Bueno, Baltasar Garzón. Este es otro figura. ¿eh? ¡Oh, qué gran boda nos va a dar! Deciros que eh, para los que sois seguidores de la política argentina, sabréis que eh, el gobierno de Miley ha localizado a unos trabajadores del gobierno de la Kirchner que se llevaron 70 millones de dólares. Que pasaron por Andorra, que han hecho un viaje de vuelta hacia New York, ya blanqueados, y que el abogado elegido para defender el blanqueamiento. Claro, cómo no. Y solo les cobra el 22% de los 70 millones de euros por defenderlos. Ah, bueno, si gana, ¿no? No. Es lo que cobra. Eh, de tal eh, forma que el Principado de Andorra sí. les, ha les ha puesto una multa por blanqueo de capitales por sí. la denuncia del gobierno de Miley de 43 millones que le han pagado con los 70 millones robados. Ah, vale. Y si los condenan y tienen que devolver dinero, pobre ticos míos estarán insolventes ya porque ellos han pagado ya en Andorra. La cosa es que eh, no se sabe. ¿Cuánto dinero? De momento han encontrado esa partida de 70 millones. De hecho, el gobierno de Miley está sacando corrupción a expuestas y es genial que en la televisión argentina hablen de Baltasar Garzón. ¿eh? Que allí no están preocupados por la boda, sino que allí le llaman el defensor de los narcos, defensor de los chorros y tal. Tiene una imagen muy buena de Garzón allí. Eh, qué bodorriazo se va a meter. Eh, ¡Qué bodorriazo Pero Por fin han decidido consumar su unión. Sí, además lo van a celebrar en dos fincas gigantescas que esperemos que las compre Marlaska pronto. Bueno, si sí, cogemos datos inventados que serán los presupuestos generales del Estado, ¿vale? Que se han prorrogado, con lo cual tenemos un descuadre importante de dinero y ya hemos hablado de eso en otros, en otros programas. Uf, esto de la deuda. Esto de la deuda... Nah, no pasa nada. Es mejor sin presupuestos, es mejor. Bueno. Vamos, Margarita. Calienta que sales. Pues allá que está Margarita, ella alegre, jacarandosa, soltera y entera, con su perrito, que a ella le gusta mucho el perrito, que eh, está muy preocupada por si Putin nos tira un misil o algo. Allá que lo dejó caer. Además lo dijo así, no hay por qué preocuparse, pero Putin nos puede tirar un misil. Es hombre, cierto que no había ningún... Le, le pilló un poco lejos, ¿no? Para tirarnos un misil. No, pero parece ser que sí. dentro de todos los posibles programas de lanzamiento sí. de misiles, Putin no había ninguno que apuntara para España, pero ella dijo, Ay, para una vez que me preguntan, pues yo qué sé, pues voy a decirlo, ¿no? Pues ya está. Y entonces, claro, empezaron a preguntar, entonces, eh, Margarita, ¿qué vamos a hacer? Eh, pues hombre y no lo sé, yo solamente he soltado esto que ha quedado muy bien. Ya, pero ¿cuál es el plan del Ministerio de Defensa para defendernos de un misil? Y entonces, eh, Margarita Robles, que es esa eh, tolerable, que se lleva muy bien con los mandos, de hecho, nadie, ningún ministro ha colocado más altos mandos del ejército en empresas público-privadas que Margarita Robles. Los mandos del ejército se dan tortas, tortas para llevarse bien con Margarita. Porque no Margarita extraña. te da un carguito. No y Margarita, Margarita, todos los años le falta dinero. Así que el Ministerio de Defensa cada año coge dinero de cuatro o cinco ministerios. El dinero de Margarita, si vemos aquí, Ministerio de Defensa. 5.375.400.000. Oh, 80 millones y 180 mil euros. Gastos, tal, 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 tal. Ministerio de Hacienda, 420 millones, tal. Es poco dinero para defensa. Claro, tú dices, coño, pues hombre, 5.375 millones, 5.000 millones para defensa. La cosa es que la OTAN le reclama a España 13.000 millones de euros que le debemos a la OTAN y el gobierno de España dice que no sabe nada de todo esto. Entonces aquí te dice el ejército de tierra armada. Ejército del Aire y del Espacio, mecanismo de recuperación y resiliencia. Secretaría de Estado de Defensa, Cuartel General del EMAT, Ministerio y Subsecretaría. Vale, muy bien. Chupi Wise. Margarita. A Margarita le gusta viajar. ¿eh? Margarita le gusta viajar. Y los mandos adoran a Margarita porque Margarita te enchufa en cualquier cosa. De hecho, en Madrid han montado un pedazo de chiringuito donde se están dando hostias por enchufarse ahí Y entonces, eh, hay una cosa que esta es muy buena para los que tengan memoria y para los que no, eh, sé que algunos de los que ven este programa lo van a buscar. ¿Tú sabías que el gobierno del Partido Socialista junto con UPID consiguió una sentencia del Tribunal Constitucional en contra del gobierno de Mariano Rajoy? Porque el gobierno de Mariano Rajoy sistemáticamente daba los presupuestos del ejército de tierra por debajo. O sea, siempre le faltaba dinero a Mariano Rajoy. No, y el no PSOE de Pedro Sánchez junto con UPID denunció al Partido Popular y el Tribunal Constitucional le dio la razón porque si tú tenías previsión de gastarte mil millones, no podías poner en el presupuesto seis millones. Y el PSOE estaba muy preocupado al mismo tiempo que los socios nacionalistas decían que había que desmontar el ejército. De hecho, esta semana hemos visto a Íñigo Rejón diciendo que había que quitar el presupuesto para el ministerio, que había que quitar el dinero para el ejército, que el dinero es para educación y sanidad y todo eso. Y entonces... Hay una cosa maravillosa que ha hecho el gobierno. O sea, el gobierno que denuncia al Partido Popular porque los presupuestos del Ministerio de Defensa no eran reales, con Mariano Rajoy, donde el Partido Popular decía que se iba a gastar 6 millones y se gastaba 300, el PSOE ha batido todos los récords de la historia, que es anunciar un gasto de un millón de euros y gastarse mil. Mil millones. Cabalgando contradicciones. Pero fíjate que el PP no ha denunciado al Constitucional, al Partido Socialista. De hecho, ¿qué es lo que ha hecho Margarita Robles para funcionar bien? Bien, resulta que Margarita Robles lo que ha hecho es coger la plantilla de la administración militar, los que tienen que auditar las cuentas y la contabilidad del ejército, y lo que hace es que donde había 179 auditores, hay 138. Las plazas para administración, asesoramiento en material económico y financiero del ejército y tal se han reducido en un 28%. Los que se dedican a la sanidad, o sea, los militares que son sanitarios, se ha reducido un 14%. Esto es muy bueno. Stockholm International Peace Research, vulgarmente conocido como SIPRI, decía que España estaba en el puesto 16 a nivel mundial en el gasto militar y en el 86 en relación al PIB. Y entonces cuando te pones a analizar los gastos y las misiones de paz, que son un tragadero de billetes acojonante, donde, por ejemplo, el Consejo de Ministros en el año 2023, donde tenía presupuestados, David, 314 millones de euros para misiones de paz, metió mil millones de euros. Si tú sumas todo el dinero, cuando a ti te dicen que el gasto en defensa en el Estado español, tal, 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 y te pones a mirar todo el dinero que se destina. Efectivamente, el gobierno de España lo que ha hecho ha sido meter más de 20.000 millones de euros porque los trinca de otros ministerios. Y esto lo gestiona Margarita Robles de puta madre. Entonces, por ejemplo, el tema de las misiones de paz y de mantenimiento de la paz, por ejemplo, en el año 2017 era un millón. Ahora son 210 millones, por ejemplo. El tema de las partidas que se cargan a otros ministerios, que es lo que mejor maneja Margarita Robles y por eso la gente se da de hostias. A ti te dicen que el gobierno de España tiene que garantizar eh, gastarse el 2% del PIB en defensa. Pero si tú coges todas las partidas que se ha comido Margarita Robles de todos los ministerios, el ministerio se ha comido 27.600 millones, que es el 2,17% del PIB. O sea, se ha pasado el presupuesto prácticamente el doble. ¿Y en qué se gasta todo ese dinero? Porque claro, tú dices, esto. Pues hay cosas muy chulas que, por ejemplo, el Ministerio de Defensa lo que hace es sacar préstamos de entidades privadas, que no tiene mucha explicación que el Gobierno de España tenga que sacar préstamos en bancos para pagar o tener contratistas. Por ejemplo, si tú haces una misión de paz, en vez de montar tú el campamento, lo que haces es compra, eh, contratar una empresa privada que te monta el campamento y que la logística te la lleve una empresa privada. Los que seáis gallegos habréis visto. Por ejemplo, en El Ferrol y otros lugares, que los que están de guardia en los cuarteles es seguridad privada. Son guardias jurados, no son militares. Sí, sí. Es que... Entonces, de las muchas maravillas que hace Margarita Robles es hacer un agujero infinito de dinero. Porque lo importante es tener a los altos mandos comiendo de tu dinero. Por ejemplo... El ejército se niega a dividir en lotes una compra de uniformes por 90 millones en contra de la actuación de la policía y la guardia civil que adquieren producto de forma separada después de las investigaciones judiciales sobre posibles abaños a favor de algunas empresas. El PSOE en la oposición denuncia que el Partido Popular podría comprar la equipación del ejército más barata y cuando está en el poder Margarita Robles... Se gasta mucho más dinero en uniformes mucho más malos y hace unas peloteras que casualmente las compras, las negocia con el corte inglés. De verdad, es que to todo, 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 todo donde te pongas a rascar. La Junta de Contratación adjudicó esta licitación por 84 millones a una UTE, Unión Temporal de Empresas formadas por el corte inglés, fábrica de española de confecciones S.A. Iturri, Manufacturas Aura, Moraleda, Cacho y CSRC, José Manuel Mingo Gómez y Calzados Plásticos, Españoles SSA, y Gan, Logística, Gestión y consultoría. O sea, hacen una unión de temporal de empresas para, para vender Porque el. El limamiento. ministerio no puede comprar la ropa a ellos. Y entonces sí. necesita una UTE para comprar la ropa a través de la UTE, de tal forma que los soldados llevan años con la ropa hecha una mierda, es de pésima calidad. Y nos cuesta 700 euros más que nos costaba. ¿vale? Joder. Entonces, claro. De verdad. 90 millones de euros en tres años. Otro contrato para el 25, 26 y 27. El montante ascenderá a 138 millones 842 mil euros para comprar ropa otra vez al corte inglés otra vez sin comprar ropa en otro sitio. De hecho, hay un general de brigada que ha hecho un informe diciendo que la ropa militar está hecha para que el soldado pueda sobrevivir en combate y para que la ropa sea efectiva y útil tácticamente. Y que, por ejemplo, la ropa del ejército español carece de eh, pues la utilidad táctica que tienen otros ejércitos, que sería mejor coger un uniforme pues de la del ejército inglés o del ejército estadounidense y decir oye pues este funciona bien, pues el mismo igual. Y yo... Luego acaban los uniformes también para los inmigrantes ilegales y acaba en Marruecos también. ¿Qué pasa? El uniforme es... español, si se lo comprásemos al ejército estadounidense, a las fábricas, oye, mira, los mismos velcro, los mismos portacargadores, lo mismo, ese va bien, está, está testado las rodilleras, todo. Nos saldría 700 euros más barato que el que tenemos aquí, que es mucho más malo, las botas son mucho más malas, etcétera, etcétera. Y pasa. Pero fabricación nacional, Raúl. No, no te creas, viene alguna de ahí de la India. Sí, 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 sí. Un general denuncia por eh, escrito carencias en el uniforme de los militares que perjudican la operatividad de las Fuerzas Armadas. Sí, cosas que pasan. Claro. Y entonces habla pues, del porta granada, de, para llevar un arma, de que el, el camuflaje de la ropa es inútil, tanto en urbano como fuera. O sea, no vale para nada. Es, eh, además, el, este señor hace un informe maravilloso donde te dice todas las cosas que están mal ya, dentro a ver, si de, puede, de la uniformidad. A ver, si por eso le dan los uniformes a los inmigrantes ilegales para que no se puedan camuflar. Es muy bueno porque dice: el patrón pixelado, independientemente de que sea verde o árido, no aporta ninguna ventaja significativa. No vale ni en urbano, ni semiurbano, ni en la calle. Y entonces, eh, lo que está haciendo el gobierno español es intenta copiar un nuevo. Tipo de camuflaje que va a valer Para todo tiempo y para todos los sitios Un solo color, solo Pero que va a ser muy bien camuflado De tal sí. forma que van a dar otro pelotazo Para no pagar los derechos de los creadores A ver, de si, a ver, a ver si van a ser un traje hecho Con la con la tela de la capa De invisibilidad Eso o yo he pensado en un Predator que, que... Claro, porque un, un uniforme de camuflaje que te valga Para la selva, para la nieve Para, para, para la... Tanta mierda ya uno solo. Entonces, otra de las cosas que explica es que, por ejemplo, el casco del ejército sí. español sí, sí. ni cierra bien, y si le pones en el hueco donde se le puede poner la visión nocturna, el casco se te pandea. Y, y que tampoco llevan protección auricular. En fin, este señor hace un despiece de lo que se le compra habitualmente. Entonces. Dice, entre 2013 y 2022 el Ministerio de Defensa pagó millones 254.800.000 euros a la Unión Temporal de Empresas liderada por el corte inglés. Los mismos que han cogido el siguiente contrato y el siguiente. Tres contratos de suministros que contempla otros 44 millones de euros a pagar para dotar con un equipo básico y otro complementario entre 500 y 785 euros. Casi el doble de lo que actualmente tiene Egipto español. O sea, se ha comprado ropa para equipar. A un ejército que no existe. Bueno, a ver, a ver, a ver, si está pasando como en la Guerra de la Galaxia y están preparando un ejército dron. Si sale lascas Julan. <laughs> claro, el problema es que en la ropa se roba eh... a paladas en el ejército español. Hay más de 200 contratos de obras realizadas por UTES contratadas en, en ciertos cuarteles que ya han llevado delante de un juzgado a algún general porque. Al igual que más de, eh, creo que son 280 obras en cuarteles de la Guardia Civil han sido denunciados porque el, el de la comandancia le daba algo el de la empresa y también eso está pasando en el ejército, ya hay más de 200 obras en cuarteles que se están in inspeccionando, pues resulta que tenemos un boquete muy grande respecto a lo que se presupuesta, a lo que se gasta. Por ejemplo, aquí te dice, de media en los últimos siete años se ha gastado un 14% más de lo presupuestado. El año en el que hubo más diferencia entre lo ejecutado y lo presupuestado... Fue 2022 que se gastó un 30% más y el Partido Popular no lo denunció. Cuando al Partido Popular lo denunciaron frente al Tribunal Constitucional porque las cuentas estaban mal hechas. Luego, el tema de, de la, las operaciones estas de paz, esto es un tragadero de billetes, eh, esto es una locura. Lo que se está aquí perdiendo, aquí los pelotazos son de cientos de millones de euros, lo que te puede costar desplazar tropas a Mali o no. Esto es lo del uniforme. Esto no, bien. Tú dices, yo presupuesto un gasto, ¿no? Inversiones militares, gastos de material. Y entonces se gastan más del 100%, se gastan el 1000%, y en gastos de personal, David, gracias a, esas, eh, a esos pluses. En pluses, el Estado se gasta un 10.000% más de lo que ha presupuestado. Entonces, básicamente, para que la gente se haga cargo, se gasta seis veces más de lo que se presupuesta, según Margarita Robles, lo que le cuesta al Estado español el ejército, pero todo es mentira porque coge dinero de otros cinco ministerios. Y, y una vez que se ha metido Indra aquí... Esto es una locura. De hecho, aquí esta noticia habla de cómo el Tribunal Constitucional declaró ilegal el tipo de financiación en 2016, una denuncia hecha por el PSOE, Izquierda Unida y UPID en 2014, porque decían que el gobierno del Partido Popular había hecho que el, el, el Ministerio de Defensa había sacado un préstamo especial de 883 millones y mil euros y que las cantidades no eran exactas y tal. ¿Y qué es lo que pasa? Robles traslada su preocupación a Indra, Escribano, Sapa, Santa Bárbara y Santa Bárbara por un contrato de 2.000 millones. La ministra de Defensa alerta de una escasez de avances y nivel de cumplimiento de los directivos del Test Defense. Bien, Escribano no es ningún ministro, es una empresa de armamento que además se dedica a hacer torres, ¿vale? Y entonces aquí Margarita Robles, 15 de enero de 2024 que fue cuando yo empecé a buscar mierdas de esta, digo, algún día en un equipo F que tengamos ahí entre elecciones vamos a contar esto. Bien, el ejército español es un desastre, una ruina, y no es ya por el tratamiento de la tropa, licenciarlos y tal, donde te dicen que tu vida laboral, debido a la longevidad, tiene que ser mayor, pero la tropa la seguimos echando a la misma edad. Robles está preocupada, David, porque Indra, Escribano, Sapa y Santa Bárbara que tienen una UTE para fabricar un vehículo único en el mundo. Un vehículo español, David. La ministra de Defensa revisa los avances del blindado 8x8 Dragón. Nos vamos con muy buena impresión, sostiene Margarita Robles tras acudir a la demostración de uno de los blindados en Madrid. 8x8. 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 Es un 8x8 dragón. Pero, eh, mira, 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 mira. Las torres de arriba es lo que se dedica a escribano. Oye, tiene buena pinta, ¿eh? El 8x8. Mira, mira. Cuidado, cuidado, que es un. Es, es el libros. 8x8 dragón. Esto vale, vale para todo. Mira qué presentación. Dios. Sí, sí. Aquí hay unas señoras ahí haciendo cosas y tal. Sí, sí. Vale. Entonces, esta es la presentación. Me mola el dragón eh, con la bandera de España. Y, y además ¿no? es, es un nombre muy español, ¿vale? Dragón, dragón y tal. ¿no? Entonces claro, eh, Margarita Robles está preocupada, ¿no? Estos son más contratos que hay de que se han perdido en uniformidades, aquí hay unos agujeros, 25 millones, 9 millones, etcétera, etcétera. Pero la fiesta, la fiesta de Margarita Robles está en las fragatas, el Eurofighter, la agencia del espacio y el dragón. Escribano y Mechanical Engineering se encargarán de producir la torre de 30 milímetros del VCR 8x8 Dragón del Ejército de Tierra. ¿De qué fecha es? Eh, del junio, del el 22 de junio de 2021. Dios. El 8x8 Dragón. Mira, resulta que Escribano y Mechanical Engineering, pero sobre todo Escribano, tienen una torre que se llama UT30MK2 que eso funciona de puta madre. Eso es una máquina que dispara de forma automática para antiaéreos y tal. Y va de puta madre. Entonces, Margarita Robles le dijo, eso funciona, funciona muy bien. Entonces no la quiero. Queremos una torre específica para los españoles, creada desde cero. Hombre, esto va a costar un dinero, sin problema. La primera partida para la torre, en investigación, 90 millones de euros. No nos vale la que utilizan los suizos y no nos vale, por supuesto, la que utilizan los estadounidenses, que no saben nada de combate. Margarita Robles sí sabe. Y entonces, y yo, eh, de la propuesta que se hace. Escribano forma parte, junto con Santa Bárbara, Indra y Sapa Placencia de la sociedad Test Defense, que gestiona el contrato del VCR 8x8, que sería un vehículo anticarro, etcétera. Eh, se firma con el Ministerio de Defensa, la torre de 30 milímetros, el sistema de comunicaciones, etcétera, etcétera. 2.100 millones de euros para hacer 348 vehículos. Cógete la calculadora, señor David. A ver. La calculadora de. La... A ver, venga. 2100 millones divídelo, do, tú divide 2100 entre 348. A 6,03. A 6,03. Muy bien. 6 millones de euros cada vehículo. Sin la Torre, la Torre va aparte, ¿vale? Defensa pondrá en marcha tres programas militares con una inversión de 7.331 millones de euros. Bien. Coge 7.331, por favor. Sí. Y divídelo entre 5. 1.466. 1.466. Eso es lo que va a costar cada barco. Es un cinco barcos que nos van a costar. 1466 millones que se van a empezar a construir ahora y van a terminar de construirse en 2032. Claro, habrá alguno que diga, hombre. Bueno, pues a lo mejor de aquí a 2032, cuando vayan a salir los no soletos, ¿sabes claro. lo que claro. ya A lo mejor ya los elevarunas lunas eléctricos y todo eso no sé, lo veo regulito. No te preocupes porque luego seguro que sacan alguna actualización del presupuesto para actualizar el equipamiento de todo. O sea, no Hay preocupes. actualizaciones, ¿vale? Bien. Sí. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, resulta que los suizos tienen un vehículo 8x8 que, eh, que son una mierda, funcionan perfectamente bien, se llaman piraña, ¿vale? Y el puto piraña ese les cuesta a los suizos 4 millones de euros. Cada piraña. Cada piraña. Y, y el digo español, yo. español, 6 millones 30 mil. A ver, Pero, y digo, ¿no se podrían comprar pirañas en vez de 8 por 8 No, de... porque este es nuestro, que es secreto nuestro, que es de solo español, que está español, que es muy español. Entonces, la torre del piraña que la hace Escribano, que también funciona con su eh, munición del 30, a Margarita Robles no le convencía. Así que. Después de los 90 millones de euros iniciales, le dice: Toma, con 200 millones de euros más, le ponemos una torre a cada uno de los 348 vehículos. O sea, ya tiene 290 millones para el diseño y la fabricación de las torres, que hay que sumárselo al precio de los 2.100 millones de euros para el V8. ¿Qué pasa? Que es que este 8x8 suizo, que nos parecía muy caro. Resulta que los estadounidenses tienen un 8x8 que cuesta 2.200.000 euros. Bueno, ya es un precio mucho más competitivo. Es que podríamos comprar prácticamente tres veces más de los vehículos que se van a comprar con el dinero que, que está No queremos el americano. No. We don't want it. No quieren el americano. No queremos el americano. Margarita Robles dice que el producto apañó. Toltero. De punta a punta. Así que dicen, no, no. Tranquilos. Puedes leer eso. Sí, para este acuerdo los presupuestos generales del Estado para 2021 cuentan con una dotación, una dotación inicial de 356.548.070 500, 356, 500, 356, euros, que es suficiente para hacer frente a los compromisos a asumir durante este ejercicio. Sin embargo, los compromisos previstos para los ejercicios 2022, 2023 y 2024 exceden los límites establecidos en la ley general presupuestaria. Por lo que se somete este acuerdo para su autorización por el Consejo de Ministros. A ver, vamos a ver. Si en 2016, después de una denuncia del PSOE con ope y de Izquierda Unida, el Tribunal Constitucional dice que el Partido Popular incumple la Constitución porque en sus presupuestos no dice el valor real. Y aquí te están diciendo que para el año 2022, 2023 y en este que estamos 2024 se va a exceder y que va a tener que pedir el Estado español préstamos extraordinarios para los vehículos Dragón 8x8 Broel, resulta que el Partido Popular no ha denunciado esto, porque claro, no quieren que le señalen que no quieren hacer inversión en el ejército. Claro, es que estéticamente denunciar una sobrefinanciación de, del ejército, pues estéticamente para el Partido Popular creo que no quedaría muy bien. La cosa es que eh, Pedro Sánchez llega al poder en mayo de 2018 y en diciembre de 2018 el Ministerio de Defensa de Margarita Robles dice, vamos a hacer el vehículo VCR 8x8 Dragón. 2018. El 24 de agosto de 2020 se adjudica el contrato a la empresa Test Defense en el acuerdo para hacer el VCR 8x8, donde está el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. David, que le dan un préstamo al Ministerio de Defensa de 1.258 millones de euros para que se construya los 348 8x8 Dragón en el año 2024. ¿Vale? Bien. El proyecto se hace en 2018 y en 2024, este año, vamos a tener 348 vehículos que no tiene nadie en el mundo, fabricación española 8x8 Dragón. ¿Vale? Bien a cambio de eh, pues coger eh, dinero de otros ministerios. Margarita, con tus cosas. Presentado los primeros blindados 8x8 Dragón para el ejército en Alcalá de Guadaira. Está llamado a ser la columna vertebral del ejército en 2035. Ha declarado el jefe del Estado Mayor del Ejército General de Tierra, eh, General del Ejército Amador Enseñat, el 20 de diciembre de 2022. Ahí la llevas.

Claro, habrá alguno que se cosque de que ahí detrás pone en todos los sitios General Dynamics. Bueno, al final de que sea español, 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 tampoco están tan español, español, español. Coño, que Dragón tiene la bandera de España. Sí, no. eso sí. Lo que pasa es que los cuartos a lo mejor se los está llevando Estados Unidos. Y habrá quien diga, oye, pues yo aquí a ojo estoy viendo diferentes colores de, y diferentes torres. Aquí. Vale, ¿qué pasa? Que realmente no hay 10 fabricados. Digamos que se hicieron unos modelos piloto, uh -huh. que están vacíos. Luego, otros con un antiaéreo, otros con un tipo de visión. Realmente, a, a ver, a ver, hay 7. Vamos, que son maquetas. Unos sí y otros no. Previsto en breve un nuevo contrato de defensa para el mantenimiento de los blindados Dragón en Santa Bárbara el 23 de diciembre 23 de diciembre de 2022 o sea un vehículo de 6 millones 30 mil euros de fabricación española que se van a hacer 348 vehículos pero que hemos logrado hacer 7 y de esos 7 ya había que hacer un contrato de mantenimiento de los 7 vale antes de que estén construidos los 348. Este es un documento muy chuli. Memorial de Caballería. Bien. Junio de 2020, segunda época. Os lo podéis bajar. Hay un apartado que habla del 8x8 dragón, que más o menos dice que es una mierda, una chatarra, <laughs> que el blindaje no va bien, que la visión es un cojón, que tiene poca maniobrabilidad, que la máquina esa es una mierda. Con otras palabras, en 2020, cuando ya empieza toda la matraca de la construcción del dragón, ya dicen aquí que eso no está bien diseñado. Que si el de Estados Unidos sale por 2.200.000 y funciona bien, y el suizo vale 4 millones de euros y funciona muy bien, no pues sería bueno comprarlos y. Sí, pero claro, pero cómo iban a estar chupando todo lo que están chupando y seguramente las comisiones que no costarán en ningún sitio se estarán llevando también. Si al final todo lo que sea asignar contratos es perder dinero, es llevarse dinero de una manera aparentemente legal pero bajo cuerda y claro todo esto si lo relacionamos porque sois personas mal pensadas en el incremento patrimonial que tienen algunos ministros, pues a lo mejor puedes pensar mal, muy mal. Vaya, vaya, claro. Tío con chispa. Sí, sí, los ojos abrazados, sí, sí, pero claro. Te <laughs> veo con chispa. ¿Cómo se Es el, el, el ese que hace el programa contigo. Vale. <laughs> claro. Defensa evalúa la estación de armas remota de PAP Tecnos para el futuro VCR 8x8 Dragón Es del 5 de junio de 2021. Para el futuro. O sea, esto se, se iba a hacer y ya antes de hacerlo, pues necesitamos. Un lugar donde se iban a controlar las armas por control remoto, con unos mandos. Digamos, necesitamos el contrato del mantenimiento con otros mandos. Eh, necesitamos que viniera General Dynamics, la empresa estadounidense, a hacer el mantenimiento de un vehículo español. Eh, 8.500 puestos de trabajo, eh, altos mandos contratados, Indra, etcétera, etcétera. Y nuestras brigadas. Y nuestras brigadas medias, lecciones de historia para poner a dieta a nuestros blindados. Claro, es una putada porque el bicho este es muy grande y claro le estamos metiendo tanto dinero que no se le mete dinero a otro tipo de vehículo un 4x4 un 6x6, etcétera etcétera. de hecho deciros que los 6x6 casi todos se los hemos regalado a Marruecos, para que veáis ¿no? entonces, de una, Yo, una cosa yo, a ver yo no, no soy entendido ¿vale? De, 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 en, en cosas militares ni en cosas de ejército, pero a ver con los nuevos, eh, las nuevas armas que hay ahora mismo con el desarrollo, estamos viendo las nuevas armas que, que están modificando pues, los escenarios bélicos, donde podemos ver que hay ya directamente drones no tripulados y tal. ese bicharraco a lo mejor es útil en una guerra. Mm, a corto, medio, plazo, a medio, largo plazo. sí. Eh, claro, el problema es qué tipo de vehículo va a tener el español? Eh, claro, pues con, es el que, dinero, claro, con el dinero que hay va a tener 5 sí, barcos sí, 20 aviones sí. y 348 vcr 8 claro 8 es, que, es que eso o sea eh, vas a ir ahí a combatir al frente con esos pedazos de cacharracos ahí claro el problema es que sí que son eficientes tener este tipo de vehículos, que, los de tienen tener, los mejores, dos, que pero tener... tienen Sí, 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 claro. 6x6, 4x4, tienen otro tipo de vehículo, ¿no? O sea, por ejemplo, sí, sí. Eh, en África el vehículo de combate más utilizado es un Toyota Pickup con un montaje atrás del 30, claro. con menos tecnología y funciona muy bien. Bueno, cosas que pasan. Los movimientos accionar accionarial accionariales en Indra desestabilizan la gran contrata de defensa del gobierno. Los tejemanejes del Ejecutivo de Sánchez para que Sapa y Escribano entren en el accionariado de Indra pueden perjudicar al consorcio Test Defense, que podría alcanzar provisiones para el ejército por cuatro mil millones. Pero no eran 2.100 Vaya, coño con Margarita, que le dan un presupuesto y a ella le da igual gastarse seis veces más. Indra dice que entregar los blindados del contrato de 2.000 millones de defensa con TES es una prioridad. 6 de marzo de 2024. Oye, ¿qué te iba a decir yo? ¿Te acuerdas del dinero ese de 2018 que luego en 2020 os dimos otra mortera y tal? Sí. Oye, que si habéis hecho alguno... Ah, no, todavía no. Hombre, como habíamos dicho que en 2024 íbamos a tener 348, ¿sabes lo que te iba a decir? Entre 348 y 7 y 3 maquetas, yo qué sé. Ah, que no habéis tenido tiempo. No, si yo, si lo entiendo, claro. Sí, sí, está la cosa mala. Sí, sí, muy bien. Claro, Indra ahora, en 2024, dice que es una prioridad. Si te metes en Test Defense, es una empresa española. Una empresa española, David. Mira cómo mola. Dios, la punta de lanza, tío. Punta de sí. lanza. Dios, mira, 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 Yo mira. Que Diseño tiene ahí, nacional. Tiene ahí Paquita Nieve y todo. Bah, eso lleva eso ya, más que kit, eso ya, todos los accesorios. Bien, eh, se ha quedado sí. pillada la página. No pasa nada porque dice mucho del VCR 8x8 dragón. Bien, esta, digamos, aquí veríamos la parte mecánica del, del vehículo. Que es gracioso que se haya quedado congelado aquí. que es Hay que ver qué putada esto. <laughs> Cosas que pasan. Esta empresa es española, y hay que ver cuántos mandos se han metido aquí de la mano de Margarita Robles. Que más hace gracia, que dice, diseño nacional que garantiza autonomía estratégica. Vamos a ver. A ver, y yo para Me qué mejor. mierda, o sea, yo, como español, para qué mierda quiero yo que haya un diseño nacional de un de un artilugio armamentístico de un vehículo militar que ya existe en otros formatos y que funciona bien y que está mucho más barato. O sea, es como si. Claro. Tiene su explicación. Sí, si Defensa adjudica al consorcio español Test Defense el contrato del vehículo de apoyo de cadenas para el ejército de tierra. ¿A quién? A Test Defense. Los del V8x8. Del... 394 vehículos que tendrán que tener una alta protección contra minas, artefactos explosivos improvisados e incluso resistir el impacto de proyectiles de cierto calibre. Una mm. no, no 9 milímetros abajo. No este es un dragón con cadena. Dragón con cadena, claro. Pero aquí pone General Dynamics. General Dynamics no es española del todo. Pero bueno. O sea, a ver, Raúl, ¿estás queriendo decir que Test Defense es un chiringuito del Partido Socialista? Más o menos y, eh, y o sea, traer a O eh, para que se compre yo compro un iPhone que está fabricado en China y eh, eh, yo lo cojo y le pongo en vez de una manzana le pongo un plátano y digo que es Canarians eh, Mobiles eh, Mobile, y, sí. y te lo vendo por, por el doble de precio y te digo que es un producto español nacional muy español. No, tranquilo, que van a empezar a salir nombres muy cercanos a la gente. Vale, genial. Indra quiere controlar Test Defense, contratista de defensa del gobierno. Tras las críticas por la demora de 350 blindados, Indra, controlada por el gobierno, realiza una propuesta de reorganización empresarial a Santa Bárbara, Escribano y Sapa. ¿Cómo se puede reorganizar la UTE que iba a hacer los 348 blindados? Pues pidiéndole dinero a JP Morgan. Vaya, por Dios. JP Morgan está ahí para... Poder... Oye, JP Morgan, nosotros queremos montar la bandera. no algo, eh, Resulta que le hemos metido 2.100 millones de euros, 90 millones de euros más, 200, y pico de, 200 millones de euros más y tal, y no salen los coches por la punta. No sale el vehículo, no sale. Pero vamos a ver, pero vamos a ver. ¿Cuál es el motivo del retraso de los 350 vehículos? El cambio climático. ¿La guerra de Putin? ¿El gobierno no. funciona...? ¿No? el gobierno en funciones aprueba... La llave, pero no, ah, no, no vale. coincide en el tiempo. El gobierno en funciones aprueba en dos meses inversiones en defensa por 12.800 millones. Qué gran ministra, Margarita. Qué eficiencia. No se pierde una perra. Empresa española. Vehículo. 12.800 millones. Aquí ya entra el programa Eurofighter, que por cierto, el gobierno estando en funciones no debería haber cerrado esto. Le ponemos un nombre castizo, David. Ahora queremos que esa torre de aquí uh -huh. tenga un nombre que le gusta a los españoles. ¿Qué nombre le podríamos poner a un arma española? El Fari. La tizona. La ti la ti Como la espada del Cid. Ah, qué maravilla. Cinco fragatas que van a tener una tecnología de 174 millones de euros para que en vez de tener un sistema operativo eh, comprado sea propio, el desarrollo de el sistema informático de los barcos va a ser 174 millones de euros de aquí a 2032 para desarrollar el programa para manejar los órdenes de los barcos, 348 VCR Dragón que tendrían que estar acabados en 2025 Va la cosa mala, y para los Eurofighter, David. Uh -huh. De los 12.800 millones de euros, David, 9.254 millones fueron para el programa de los cazas Eurofighter. ¿Qué pasa? Que esto se aprobó en funciones. Cuando asume el gobierno Pedro Sánchez, esto es de, de septiembre del 23, cuando Sánchez asume el gobierno. Lo primero que tuvieron que hacer fue pedir un préstamo a JP Morgan de 906 millones de euros y que dicen que los Eurofighters van a estar casi seguros para 2045. ¿Para 2045? Sí. Mm, vale, genial. Gen Oye, o sea, el, eh, tiempo, el tiempo se pasa, se pasa a, volado. Para el 2045. En el 2045 van a estar los aviones que estamos diseñando ahora. Sí, yo creo que en el 2045 ya la tecnología estadounidense y de otros países prácticamente tendrán como ovnis ya. Serán, vamos, una cosa increíble, pero. Entonces tenemos sí. es defense Escribano sí. y tal para hacer el, el, el 8x8. Pero el 8x8 no está saliendo muy bien. A lo mejor se tendrían que haber empezado algo más español. 2x2, algo así. Y entonces. Indra ficha a AZ Capital para tomar el control del fabricante del blindado 8x8. Claro, y a lo mejor tú dirás, oye, AZ Capital no tendrá mano metida al PSOE. <laughs> sí, vale, sí, venga, vale, ya está. Entonces, periodistas independientes como Pedro J. Dragón, el blindado español más moderno y versátil llega al ejército tras 15 años de desarrollo. 15 años de desarrollo ya está aquí. Míralo. Ya o sea, cualquiera diría que, vamos, que, que, o sea. 15 años de desarrollo. Es decir, que tiene que ser una cosa, vamos, impresionante. Supongo que ya estarán otros países interesándose en comprar el modelo Dragón. Has dicho que el coste inicial era de 6 millones 30 mil. Bien. Eh, con los nuevos préstamos, los vehículos ahora mismo va a ser imposible de que salgan por menos de 7.600.000 euros cada uno. Así que, del vídeo que habéis visto, y me ha hecho gracia porque se ha venido a congelar el hijoputa aquí, ¿sabes qué es lo que.? Tienen dos pequeños problemas el VCR 8x8 Dragón. El primer problema es que no se fabrican, no sabemos por qué. De momento ya se le ha hecho otro préstamo en lo que va de año de otros 428 millones de euros añadidos a los 2100 más los otros miles de millones y no salen. No salen, no no funcionan, no no se producen. Y ahora resulta que de los que hay producidos y fabricados, según el último parte del ejército español de 8 VCR 8 por 8 Dragón que arranquen y funcionen, ¿sabes cuántos hay? ¿Cuántos? ¿Uno? ¿Ninguno? Vale. Esta producción que lleva 15 años de desarrollo con una torreta de 30 milímetros que se llama tizona, que no atiza a nadie, está montada sobre vehículos que revientan la caja de cambios. Así que, en este vehículo que se lleva 15 años desarrollando y que pesa mucho y es muy grande y muy gordo, que tiene problemas de blindaje, que no es capaz de soportar impactos frontales que lo más normal es que te, que te disparen así, porque han puesto mucho peso abajo por si las minas entonces que han pensado cambiarle el motor con menos potencia para que no reviente las cajas de cambios Uh -huh. Y entonces algunos mandos militares han dicho, bueno, vamos a ver. Si usted quiere el vehículo para que vaya por una llanura de Albacete en primavera, con este motor nuevo va a tirar. Pero si tiene que subir una cuesta, pisar barro o nieve, no va a poder y va a reventar. Y otra sí. cosa, y es que el vehículo es incapaz de remolcar ningún vehículo porque el par motor... Va tan apurado con su propio peso que es incapaz de rescatar otro vehículo. O sea, un 8x8 dragón no podría rescatar a otro dragón. En fin, un armatoste gigantesco que va a ralentizar más las ofensivas que, que, que otra cosa. Claro, Ahora sí, bien, que, sí. la idea era promocionar el 8x8 dragón que dijo Margarita Robles después de una inspección visual. Que estaba muy contenta, que. Ah, mira, estoy muy contenta del V8 eh, VCR 8x8 Dragón. Es cierto que pesa mucho, que el motor no puede circular, que no hay ninguno ahora mismo operativo. O sea, el 100% de los que hay fabricados, después de más de mil millones de euros, no hay ninguno que funcione. Y entonces habrá alguno, vamos a decirlo claro, fascistas que te dirá por 3.000 millones de euros. ¿Cuántos le podríamos haber comprado a los suizos, muchachos? ¿400? ¿Y a los americanos? A los americanos mucho más, claro, a 2,2 millones. Pero el negocio está en que en todo esto, lo que conllevan las modificaciones y el hecho de que no funcione y el vehículo se va prorrogando, necesita sucesivos préstamos, más dinero, sucesivas empresas. Que casualmente van absorbiendo de coronel, teniente coronel, a general en adelante, de que Margarita Robles los va colocando, tanto sean del ejército del aire y del espacio, del ejército de tierra y de la armada. Y además, problemas de, de, problema de montaje, modificaciones, y aquí no asume nadie la responsabilidad de un mal diseño, porque si tienes que cambiar los motores a estas alturas, después de 15 entonces, años de. Desarrollo... Tendríamos, que tendríamos que preguntar: ¿el Partido Popular va a denunciar ante el Constitucional? que haya cinco ministerios como por ejemplo que turismo le mete dinero a la fabricación de un blindado que no está blindado ni funciona. Esto es demasiado denso para la, para la población. O sea, el Partido Socialista esto no se va no se va. Pero, el Partido Popular, perdón, no se va a meter en esto. Pero si te das cuenta como uno es víctima de su discurso, Vox no puede o debido a su discurso, ¿cómo coño ataca al ejército español por la corrupción endémica que se ha apoderado del ejército. Claro, o sea, porque eres que, víctima eh, de tu discurso. Se manipularía el, el, la denuncia y se utilizaría para decir: Ahora Vox denuncia la inversión e, en el ejército. Ah, mira, ahora no quieren no, no. dinero en defensa. Ahora no quieren, que, dinero quieren en defensa. que estemos desarmados y tal. Entonces, claro, esto es un boquete de dinero que si te das cuenta de las cifras que, que hemos leído. Es una locura. Pues imaginaos lo que es meterle 10.000 millones de euros a un avión. De aquí a 2045, la tecnología que habrá de aquí a 2045. Dios. El VCR Dragón, el primero que se fabricó, David, que no lleva nada más que las ruedas, el volante y tal, ¿sabes cuánto costó? ¿Cuánto? 90 millones. Sí. Es que nosotros no deberíamos de estar desarrollando equipamiento armamentístico, deberíamos de estar comprándolo a países que lo producen y que están demostrando que funciona y que lo tienen ya. Y que hace falta claro, el, el tema de las fragatas, eh, el tema de las fragatas que ya lleva metidos 4.325 millones de euros, luego se acordaron de que les faltaba dinero para lo que era la tecnología y que el plazo de ejecución para hacer cinco barcos son 13 años. Joder. Entonces, mi pregunta es: Nosotros hemos hablado, por ejemplo, para que entendáis por dónde voy, de carreteras que se tiran 20 años haciéndolas, del túnel de pajares del ave, donde tú no eres funcionario, porque tú no eres funcionario. Pero si a ti te dicen, David, que tú vas a estar construyendo un barco 13 años, que seguro que no van a ser 13 años, los 8.500 trabajadores que se van a contratar para el desarrollo del avión de aquí a 2045, ¿tú eres de facto funcionario o no? Sí, evidentemente, claro que sí, claro que sí. Dios mío. En fin, eh, de verdad. Esto es para volver a repasarlo y verlo atentamente, pero claro, tienes que hilarlo, tienes que ver cuál es la conclusión. Que cuanto más se demora una cosa, más contratos, más dinero, más se pierde. Y curiosamente, hay ministros que aumentan su patrimonio de forma misteriosa. No se sabe cómo y compran. Y entonces propiedad. empezaréis a preguntaros por qué Marlaska. Sí, sí. No ejecuta la compra de munición, de tal forma que las armerías han denunciado al Ministerio del Interior porque hay una escasez de munición en las armerías. Sí, sí. Ahora esa munición vale un 230% más y Marlasca aparece con dos casas. Cuidado. Oye, Raúl, eh, acabamos de recibir, eh, bueno, hace un rato, un bizum de 53 céntimos. Se pueden mandar tan chicos. No. Es que luego la gente dice. Ah, que. 53 céntimos he recibido de Mustafa Mawilainine Bourghim. Ah. Será. Lo peor es que será dinero público, como cuando se me hizo patria en el FACU. No, no, pero eso no se puede. Eso, eso es el nombre del, de, de, del Kamandar de Bizu. Eso no se puede modificar. No es un concepto, es el nombre. ¿Vale? O sea, es un grande. Esto, es lo que, esto es lo que nos hacen. Por eso llegamos al límite del bizum cada dos por tres y tenemos que estar haciendo malabares cambiando el número, porque hay una cantidad de personajuchos como el tal Mustafa Maoulainine Bourin que se dedican a hacer este tipo de, de cosas que son muy, muy graciosas. ¿eh? Pues, oye, genial. Gracias. Gracias, muchas gracias por tu, por tu bizum. Me voy a gastar los 50 céntimos. ¿Saben en qué me lo voy a gastar? Mañana voy a comprar un, un 100 gramos de jamón cocido y me lo voy a comer a la salud de tu puta madre. ¿Qué te parece, eh, Mustafa? Jalal. ¿Qué te parece, Mustafa? ¿Te parece bien? Venga, pues mañana, en honor a tu puñetera madre, es decir, a una cabra, me voy a comprar 100 gramos de jamón cocido y me lo voy a comer en tu honor, ¿vale? Eh, sí. Es que, es que es así, Raúl. ¿Qué le vamos a hacer? La, la mierda que hay en el ejército español es tan grande que si os dais cuenta, toda la publicidad que habéis visto es de General Dynamics. Porque General Dynamics es el que construye un vehículo que se llama Striker DVHA-1 que es un 8x8 estadounidense que vale 2,2 millones. Entonces cuando España termine de robar 4 o cinco mil millones de euros, casualmente, seguramente le llamaremos a General Dynamics y le compraremos los suyos. Y nadie preguntará cómo pasó con nuestros fabulosos submarinos, esos que, que eran muy submarinos poco flotantes, etcétera. Luego deciros otro detalle. Hay una cosa que yo denuncié, y es que eh, la, las aeronaves españolas de, del gobierno de España están pasadísimas de horas. Tanto el Super Puma, como los Falcon, como todos. Son, están, eso vuela, no, no paran. Y eso es un desastre la cantidad de horas que llevan. Bien. Margarita Robles articuló una compra de piezas de repuesto para los Super Puma, David, que costó 50 millones de euros, que se lo compramos al gobierno francés. Las piezas fueron transportadas en camiones del ejército español para el mantenimiento del Super Puma de Felipe VI y de Pedro Sánchez. ¿vale? España tiene seis Super Pumas y dos trabajan muchísimo. Uno, sobre todo, trabaja muchísimo. Bien. ¿Sabes qué pequeño problema hubo con los 50 millones de euros en piezas del Super Puma? Ah. Que las piezas no son válidas para los helicópteros españoles. Me explico. Tú tienes un Volkswagen Passat y dices, necesito piezas de repuesto para el Volkswagen Passat. Y entonces haces un contrato y compras piezas para un Renault Safran. Se compran 50 millones de euros en piezas y una vez que se pagan las piezas, resulta que las piezas no valen para este modelo de Superpuma. El gobierno francés dice que Santa Rita, Santa Rita, lo que se da no se quita. Y Margarita Robles ha decidido que todas esas piezas de 50 millones de euros estén tiradas en un solar. Y entonces yo lo que te preguntaría es, David. Uh -huh. ¿En serio no sabían qué modelo de Super Puma era? O sea, es posible que yo te diga, oye David, yo te voy a comprar unas piezas para un Renault Laguna. Tú me cobras lo que me tengas que cobrar, un poquito para ti, un poquito para mí. Y salimos todos contentos. Si a la gente no se. Si la gente no se va a enterar, si la prensa no va a decir nada de todo esto, y al final, pues bueno, pues eso al peso a lo mejor, 200.000 euros lo vale, no está todo perdido. Yeah. Y así es. ¿Cómo, ¿Cómo se, se hacen estas peloteras de deuda y esos contratos entre gobiernos donde quién coño compra 50 millones de euros de piezas sin que sí. los responsables del mantenimiento del Super Puma sean los que lo compran, sino que la compra fue directamente de Margarita Robles al, al Ministerio de Defensa francés. Y no ha pasado nada, 50 millones de euros. Pero es que tenemos nadie, nadie, aviones en, en, en España que no tienen piezas de repuesto para volar. O sea, tenemos aviones que no vuelan porque no hay piezas de repuesto. Qué desastre, Dios. Pero en el VCR 8x8 Dragón lo van a dar todo, o sea, el gran pufo de Margarita Robles, el gran boquete que yo empecé a denunciar esto con el tema de los uniformes porque ahí se está perdiendo dinero, pero claro, ahí se pierden 40 millones de euros, que no es moco de pavo, pero 40 millones de euros. Cuando puedes hacer un boquete de 2000 millones, dices tú. Mm -hmm". Ya. Y fíjate que esto es algo que se va denunciando, que no llega, que no se produce y esto va a ser un pufo como el de los submarinos que nos costó más de 10.000 millones de euros el pufo de los submarinos. Este del vehículo 8x8, el pufo va a ser más gordo y se van a ir de rositas porque no tiene responsabilidad política, David. Exacto. Es el Mira, robo perfecto. Deberían de tener responsabilidad política y penal, subsidiaria y de todo tipo de responsabilidad de gestionar, bueno, gestionar de ¿Entiendes por qué cuando alguien dice eso de a ver si alguien del ejército, y yo siempre digo eso de ¿qué ejército? Sí, es alucinante. Bueno, nos están preguntando aquí que, que, cuál es el problema con el bizum, que, con los de los Bizum y que devolvamos los Bizum, los Bizum no se pueden devolver, no se pueden devolver. eso era algo, eso se puede hacer antes porque yo tuve un tiempo que los podía devolver porque el día 1 por la noche me entraban 27 Bizum de 80 céntimos, 60 céntimos, un euro con ocho y tal, no sé qué, y entonces cuando te mandan 20 o 30 seguidos se te bloquea la cuenta y entonces, eh, de hecho, hubo incluso alguna TikToker de Podemos que decía, a estos, eh, con 30 euros lo jodéis, porque tú puedes tener 60 bizun al mes. Entonces, 60 bizun al mes pueden ser 30 euros. Entonces, por eso mucha gente dice, coño, es que cambies el número del bizun. Eh, creedme que no sabéis lo que es estar en este lado. Esto a Pablo Iglesias no le pasa porque la gente de derechas no se aburre en... Llenarle el Bizum con 30 euros todos los meses. Entonces, bueno, yo en contraprestación, pues me ha escrito una persona por privado que me ha dicho que nos revele el nombre, que nos acaba de hacer una transferencia para aportar mil euros, Raúl. ¿Qué te parece? ¿Mil euros? Tía puta. Tía mil pavos, macho. Eso gracias. da para una rueda del dragón. Gracias, Mustafa. No, no da para una rueda del dragón. Gracias, Mustafa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Así bueno, que... la semana que viene. Eh... La semana que viene, sí, coño, claro. El 18 estamos en Bilbao. El 18, 18, 18 19. Eh, la, hacemos noche en Bilbao, aunque a Bilbao, el primer programa, el 18, sí que lo hacemos en Bilbao. El 19, eh, ya os diré por qué sitio vamos a pasar, porque queremos pasar por Durango, queremos, pasar, queremos ir a San Sebastián. Eh, luego, el cierre de campaña es en Vitoria. Iremos al cierre de campaña en Vitoria. El eh, sábado. Vamos a recrear el accidente de tráfico de Jorgeja y alguna otra cosa que tengo sorpresa para el señor David y el domingo pues haremos el recuento electoral eh, el domingo intentaremos eh, pasar por el Parlamento y los colegios de, de Vitoria eh, para ver cómo transcurre la jornada electoral a ver qué es lo que pasa en la jornada electoral que nos pilla bastante bien pasar por algunos colegios quiero pasar en especial por un colegio que se llamaba Francisco Franco y que le han cambiado el nombre por ese colegio a ver cómo se vota allí que hay mucha presión a ver chándal allí eh, para ver si la gente puede votar de forma normal y si vemos apoderados de, de Vox. Y luego haremos el recuento electoral en directo, donde eh, sigo diciendo que Vox está por sacar uno. ¿Eh? Eso de Michavila que le da un cero rotundo, yo le doy que va a sacar uno, pero ya se verá. De todas maneras, el planning es este, ya os diremos dónde estamos el 18 que llegamos a Bilbao, porque daros cuenta que el 18 yo salgo por la noche desde Murcia, recojo a David en Madrid de Madrid que tiras para Bilbao, entonces vamos a llegar por la por la tarde a, a Bilbao. Vamos y... a llegar a hecho mierda, pero bueno, es así. El primer día siempre es el, el peor <laughs> El primer día siempre es un poco más complicado. Y nada, si podemos pasar por Gecho, en fin, a lo que nos dé los cuatro días que, que estamos allí, y, y ya está. O sea, o sea, sea si hay... el día mal contado, porque ya estamos a lunes, lunes, martes, o sea, ya estamos, ya estamos allí, ya estamos claro, allí. Hay que salir el. Yo salgo el 17 por la noche. Yo tengo que salir el 17 pues a las tres y media, cuatro de la mañana. Vale, pues ya, ya lo veremos. Bueno, eh, gracias, Rafa Preto y Susana, por ese super chat de 10 euros. Muchísimas gracias. Antes de despedirnos, me gustaría que no os olvidarais de dejar vuestro like. Si es que no habéis dejado vuestro like todavía, en serio, parece una tontería, pero es importante dejar el like para el tema del posicionamiento del directo. Y nada, ya a partir del jueves, pues estaremos haciendo lo de siempre, ¿no? Subiremos, haremos distinto contenido y tal. Y sobre todo, pues lo que no hacemos es sobrecargar este canal, con lo cual lo hacemos en David Santos Directo, ¿vale? Lo, lo hacemos no, yo ahí. creo que el recuento lo haremos en el recuento, aquí el domingo. Le cuento lo haremos aquí. Y pero... lo otro lo vamos a, pues lo sacamos en el otro canal eh, sí. y tenéis que permitirnos la licencia, que esto no lo hacemos nunca eh, en tiempo electoral. Pero la recreación del accidente es fundamental. Porque si alguien me reclama 49.000 euros por haber leído la prensa, pues yo creo que se merece que yo vaya a su pueblo y, ¿por y recree el preparar? accidente. Si eso tiene que estar, eso va a ser maravilloso. No, pero quiero decirte que, como es el día de reflexión, nosotros no podemos hacer contenido. Bueno, ah, no, no, pero eso no es contenido político. ¿Es ya, ya, pero que decir que político? eso, 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 eh, igual, pues, otras cosas que grabamos, claro. aunque tú lo grabes el sábado, no se pueden emitir el sábado. A partir de las 12 de la noche sí se puede emitir. Porque la jornada de reflexión se la pueden saltar los políticos. Yo no. Nosotros claro. sí nos denuncia. Entonces, eso no lo podemos hacer. Así que vamos a ver si va bien. Lo de Bilbao es muy interesante, a ver si podemos pasar por las siete calles, si podemos pasar por el barrio de San Francisco. Eh, no sé, yo contigo no está en Bilbao, ¿no? Contigo no he estado. Yo no he estado en Bilbao nunca. Ah, vale. Bueno, entonces yo te llevaré a lo más granado allí. Y, y a San Sebastián, si puede ser el. Incluso podemos hacer el viernes San Sebastián y luego tirar para el cierre de campaña en Vitoria, algo así. Ya, ya lo veremos. Yo más o menos tengo tres o cuatro sitios vistos, porque claro, el primer día va a ser muy complicado que hagamos muchas puertas por el viaje. Pero bien, creo que va a Dale, bien. Ya lo iremos viendo. De, eh, Al caparrón, que es el último superchat. Muchas gracias. Dice, no encuentro la app comer bien y barato, por favor, Raúl. Ah, ¿no escúchame, tú buscas en internet comer bien y barato, y te van a salir el listado de los restaurantes. Pues yo, mi mujer, cuando nosotros estamos en ruta, siempre eh, yo la llamo, lo sabe David. Además, ella es una máquina para eso. Estoy a esta distancia, más o menos a una hora, a un sitio. Y entonces ella me lo dice: Yo busco comer bien y barato en. Entonces hay un listado ahí maravilloso de tropecientos mil sitios. También hay una hay un sitio que es comer gratis en España y tiene un listado de puta madre. A comer gratis. Sí sí. Eh, Te dice todos los eventos donde se puede comer gratis en España. Ale ya Ale nos dice no dejan usar PayPal para donaciones a los dos nos echaron de PayPal. Nos Buah, han echaron de PayPal. de PayPal por blanqueo de capitales. A los dos nos han echado de PayPal. Y bueno, yo me tuve que abrir un PayPal recientemente a nombre, de, a nombre de mi abuela. Tengo un Paypal ahí a nombre de mi abuela, pero vamos, para algo. O sea, una cosa muy residual. Para un momento tal, no puedo entrar ahí porque si no me van a coger y me lo van a. Me lo van a cancelar. Porque, porque ahí en el momento que entra algo, ya te lo cancela. Entonces lo tengo no, porque. Mí, pues sí. a, eso sí, yo lo tuve o, al principio. Eso. Sí. Cuando me quitaron el canal allí en, en Oviedo. Uh -huh. Me zumbaron el PayPal, fue todo junto. Todo. Sí, sí, luego me lo quitaron a mí el PayPal también, que bueno, era una pena porque ahí lo utilizaba para cobrar lo de las tazas y todas esas cosas. Y, claro, y ahí... yo hice eso, yo pagaba para que fuera un PayPal profesional cuando saqué las camisetas, que aquello fue una ruina, pero una ruina de la hostia, y, y, lo, y lo cerraron. O sea, me lo cerraron por 286 euros que tenía bloqueados, según Hacienda, por blanqueo de capitales, de posible narcotráfico o venta de armas y sí, bueno, se dedican a eso, ¿no? A denunciar dónde nos mete la gente dinero, pues para eso, precisamente para estar. Hay gente muy aburrida y como mala hostia en este país. Bueno, pues dicho esto, nos vamos a ir despidiendo ya a una y nueve de la madrugada. Gracias a todos por haber estado aquí, los que habéis aguantado eh, hasta el eh, final. Los... Intentaremos ¿eh? sí. el sábado, que tenemos tiempo. Yo creo que por la tarde eh, hay un sitio que está muy bien a las afueras de Vitoria, donde creo que vamos a tener un ratico bueno y a lo mejor decimos de quedar con gente, ahí, que es una cafetería muy grande que hay en, eh, cerca de Jundiz, por si la, la gente quiere acercarse, porque um, lo que no puede ser es cuando vamos con estos viajes, los de a ver si pasáis por aquí, a ver si pasáis por aquí, a ver si pasáis por aquí. Veréis, es más fácil que hagáis el esfuerzo, el que quiera pasar a conocernos, que no, nosotros no podemos recorrer toda la comunidad autónoma en cuatro noches, descontando la última noche, porque ya el lunes por la noche salimos para abajo. Entonces, seguramente el sábado... Cerca del polígono de Hundis, que hay una cafetería muy chula que tiene dos plantas, podemos quedar ahí por la tarde por la gente que se quiera acercar o a tirarnos piedras o lo que sea, podemos hacer eso. Vamos a estar eh, recibiendo pedradas en el corte inglés a las 12 de la mañana. <laughs> bueno, chicos, pues muchísimas gracias a está todos. El ambiente, está la mente cargadete, ¿eh? Está la mente cargada, está la mente cargada. Y luego se acercan cuatro John Carras de estos cuerpos combros, es que. Yo mira, eh, estoy pensando en pintarme de negro y, y para pasar allí desapercibido. ¿Lo pintamos de negro? O sea, ¿tú te imaginas que un negro se pasea en la... Galicia? No pasamos por colegios. Sí. Y aquí vamos a poder pasar el domingo por colegios, porque en las andaluzas sí que fui a recorrer colegios y es muy importante que la gente vea cómo se vota en la comunidad vasca, porque hay mucha gente de otros sitios de España que no entiende lo complicado que es. O sea, David y yo cuando fuimos a las catalanas eh, tú puedes ir con un apoderado de Vox y vecinos suyos que lo miran como si hubieran visto un muerto. <laughs> o sea, esto es así, ¿eh? Cuidado con. O sea. Entonces, vamos a ver cómo se vota y, sobre todo, en la provincia donde Vox puede sacar ese diputado, a ver qué hay en los colegios, porque ya sabéis que incluso Otegui en el recuento electoral salió diciendo las calles donde sabían que habían votado a Amaya. Sí, sí. Nosotros vamos a intentar pasar por esos colegios. Ya que el claro. sábado tenemos tiempo por la mañana de hacer lo del simulacro del accidente y tal. Pasar por los colegios el domingo y el sábado por la tarde podemos quedar con la gente y hacer ese tipo de contenido. Que en Galicia, por ejemplo, hicimos un contenido más distendido por la noche y tal. Que, que está bien desgrasar un poco y contar nuestras peripecias ahí por los sitios que hemos ido y ya está. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos y que tengáis buen inicio de semana como siempre. Nos vemos durante esta semana. Y os iremos contando cuál es nuestro planning en los directos o en los vídeos que vayamos subiendo durante la semana en David Santos Directo y luego los programas de Equipo F que hagamos en, en este canal, en David Santos, ¿vale? Muchas gracias a todos, buenas noches, que descanséis y viva España siempre, amigos. Arriba España.